Bueno, gente, BaitiCast número 4, porque después del 3 viene el 4, la semana pasada, este se iba a hacer la semana pasada, el domingo, pero dio la cosa de que nos pusimos malos yo y los dos, la gente sí, empezó a, a hacer teorías de que si nos habíamos besado o algo, porque es que justo nos pusimos los dos malos de la barriga. ¿eh? Sí, sí, a mí me sabía fatal, digo, guau, wow, tío, está este hombre esperándome para hacer el podcast, estoy aquí, a ver si se me pasa, <laughs> yo qué sé, la, la Porque piel, yo estaba igual. Yo estaba mal porque digo, tío, joder, Ya que ha sacado tiempo para venir y tal, digo, voy a apurar para decirle lo que sea, a ver si me ponía mejor. Y justo bueno, me escribes traje. tú y digo, bueno, pues ya está. Estamos, estamos los dos mal. ya no me, Ninguno se siente mal, ¿sabes? Como, bueno, estamos los dos mal. <laughs> Mira, dice, dice no. una, yo trabajo dos naves de la nave de Nate. Vale, oh. me dan un miedo, tío, los que me tienen localizado, que saben dónde estoy ahí. Yo, a mí me pasó que me escribieron varios mensajes diciéndome. Sí, vives... Eh, Baiti sé dónde vives. Vives en tal, 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 tal. Y fue como, tío, da un mal rollo porque es como no sé quién eres y... Pero, pero la puerta y todo, la dirección en plan... Porque tú vives en un piso o en una casa? Yo vivo en un piso. Pero a mí me, eh, a mí me dijeron eh, vives a dos calles de X. Y fue como... Vale, vale. Mmm, qué mal rollo, ¿sabes? Como te da... Que a lo mejor esa persona es que la conozco, lo mismo me, la conozco, pero claro, quito así, como, tío, da, da mal rollo. Como, no, no hagáis eso, por favor, porque da un poquito de mal rollete. Totalmente. <laughs> bueno, eh, si alguien lo sabe, quizás mejor saberlo para saber cómo te, cómo te han encontrado, cómo te han localizado, ¿no? A ver si está filtrada la ubicación en algún sitio, pero bueno. Y tío, ¿qué te pasó? ¿Cómo que te pusiste mal o qué? ¿Comiste algo en mal estado? No sé, yo creo que pillé algo… También te digo, llevo desde el antes de la pandemia, o sea, dos años y algo que no me he puesto malo, jamás, de hecho pillé, pillé COVID, pero sin síntomas, o sea que es que llevo dos años que yo ya digo, bueno, me he vuelto inmortal, o sea que tampoco llevo, eh, primera vez que me pongo malo en dos años y pico, así que bueno, de puta madre, quieras o no, no me puedo quejar, <laughs> pues tío, yo las últimas tres semanas, mira, la primera semana salí de mi casa y me resbalé y me caí por las escaleras, vale. y me, golpeé, me golpeé la cabeza <laughs> y, la, y la costilla, y llevo con dolor de costilla, y bueno, un chichón ahí de la hostia, como... Una semana y media. Pasó esa semana, pillé gripe, COVID o lo que sea, no sé qué pillé, ¿vale? Estuve con fiebre, estuve malo, eh, no sé qué. Y justo cuando se me pasa eso, me pedí en un restaurante chino unas costillas al vapor. Me llegaron, estaban rarísimas, tío. Estaban rarísimas. Yo tenía, yo tenía hambre y tenía una salsita que, bueno, disimulaba, daba el pego, ¿sabes? Se comían, pero. Se quedaba. Pero... Sí, empecé mal. a comer y digo, qué textura más rara, tío. La textura es rarísima, ¿eh? No, no me suena que fueran así. Y nada, a las dos horas de comérmela eh, ya estaba en el baño. O sea que no era, no ha trabajo. sido un virus, que lo tuyo un, ha sido capaz de intoxicación alimenticia, ¿no? 100% intoxicación alimenticia. En plan, yo qué sé, eso era. Hostia puta. Eh, yo qué sé, salmonela o lo que sea, eh, coli, lo que sea, pillé. No sé qué pillé, pero madre mía. <risa> 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 bueno, para quien no sepa quién es, yo creo que todo el mundo sabe quién es Nate Gentile, pero bueno, yo lo. Él, básicamente, yo creo que el youtuber más grande de tecnología. Yo siempre lo digo que si Nate hace un vídeo y me dice tienes que comerte un mojón de caballo para que aumente un 5% el rendimiento de tu PC, yo no pongo ningún... No, no, ni me lo pregunto. Yo cojo, te ne doy cuchara y me como el mojón del caballo. Y punto. Bueno, eh, tío, tiene... se agradece. Se agradece ese <laughs> nivel de confianza. Tiene un canal de haré, YouTube. Haré un troleo un día. Haré un troleo, tío. A ver, a ver cuánta gente se come el mojón, ¿sabes? Eso lo hizo eh, Jaime Altozano. Hizo una un, un, un vídeo que fue un troleo. Buenísimo. Eh, y fue muy bueno. Yo, te, yo creo que si te lo hace, te lo marca, yo creo que cuela, ¿eh? Y hace. Sí, y, sí, y te puede. Mientras guapo. al final del vídeo digas, coña, no sé qué, pues bueno, durante todo el vídeo te, te marcas ahí algo así, todo guapo. En plan de mostrar que, los, que el RGB da más FPS o algo así. Ay, ¿no? ay, algo así. Algo así, que sea sí, sí. que es súper random, pero como tienes ya esa. Ese, esa fama, pues como bueno, pues cuela, ¿no? <laughs> Pues, y... pues yo, por ejemplo, cuando... ¡Ay, cuando, eh, se me ha ido! No sé qué ah, sí, cuando vi el vídeo de Jaime Tozano, ¿Mm? yo me lo tragué. Me lo tragué todo, tío, me lo tragué. Yo y también. al final digo, aquí hay algo raro que no encaja, pero me lo tragué. Me, yo, yo, sí, no sí. dice al final que es mentira, yo a día de hoy pienso que es verdad. ¿sabes? Yo también me lo tragué. Me lo tragué enterito. <laughs> bueno, perdón, eh, acaba la presentación. Que te estoy eh, no, bien. bueno. Tiene un canal de YouTube con el mismo nombre y también tiene Twitch, que no sé si es... Eh, ¿también hay, ¿también hay, ¿Es también Gentile también con el mismo Nick o tiene...? Nate Gentile 7 es 7. No sé, no sé por qué, no me acuerdo. Yo te iba a decir la, con la, 7? Historia, No sé, tío. Creo que, que en Instagram tenía mi cuenta Nate Gentile y me olvidé la contraseña, ¿vale? Y me creé otra porque, bueno, yo que tenía 100 <laughs> seguidores me daba igual. Y, y bueno, me creé otra y le puse un 7 porque me gusta el número 7. Ah, pues ya está. Y ya Yo... se me quedó eso para todas las redes. Pero aparte, eh, lo peor de todo es que la otra cuenta le empezaron a tirar hate a saco. Porque veían que había fotos mías que eran como muy privadas. Y la gente decía, eres un stalker, estás acosando a él estás robando fotos, de ¿sabes? Hostia. Te pasar por él, pero bueno, está bien. Bueno. Eh, bueno, lo que hoy vamos a hablar, vamos a charlar un poquito de las novedades de esta semana. Esta semana, bueno, hay un poquito de las la anterior que no pudimos. Pero ya os adelanto que hay poquita cosa. O sea, estas dos semanas ha habido poquita cosa. Y esta, eh, la semana pasada sí que no hubo, hubo cuatro noticias que les comentaré así por encima. Y de esta semana, pues había alguna cosilla más interesante, pero bueno, ya digo, acabaremos rápido. Y luego la idea es hablar un poquito de, ya que estamos aquí, Nate, que es un experto, y yo que tengo un máster en seguridad informática, pues digo, oye, vamos a hablar de seguridad ¿Sí? informática. Bueno, yo tengo un máster en seguridad web, pero sí. Tío, tú, tienes, tú sabes muchas cosas, ¿eh? <laughs> bueno, bueno. Y va, a ser, va a ser un, un tontuber de estos, sabes muchas cosas, tío. Sí, sí, sí. Y luego, aparte, he pensado de hablar de la obsesión por los números, porque estuvimos charlando yo y Nate hace. hace la semana pasada, de hecho. Y me pasó un vídeo interesante de PewDiePie hablando de este tema. Y digo, oye, pues vamos a vamos a hablar de esto en el podcast, porque yo, yo creo que, que le puede molar, porque tanto desde el punto de vista de otro influencer que estén viéndonos, que yo creo que es lo más interesante, quizás. Y luego, aparte, de la gente que tiene una obsesión por los números. De hecho, está ya. Tipificado como un trastorno obsesivo. El tema de las redes sociales, la obsesión por los números y demás. Así que yo creo que puede ser interesante el, el podcast de hoy. Y ya está. Desde luego. Eh, también, bueno, que sepáis que si yo estoy aquí es por gracias a Nate. Porque Nate fue el que me consiguió <laughs> la tarjeta gráfica, la 3080. La, bueno. La 3080, sí. Me, me, me dio el contacto no acuerdo, de Tucaran, que es un putísimo eh. crack. Y él me consiguió la 3080. O sea que si estamos aquí. Si hoy, hoy se puede hacer esto, gracias a Nate. Así que bueno, aplausos. Aplausitos a Nate. <laughs> ¿Cómo fue la historia, tío? No me acuerdo. Te, te hablé yo y te dije, oye, te trafico una 3080 o algo así, ¿no? Eh, te hablé yo porque te pregunté, oye, ¿me Ay, quiero sí, comprar me un ordenador? Sí, y ya pues ya me dijiste, mira, tal, no sé qué, y ya me estuviste me estuviste guiando un poco. Así que... Yo soy como el típico que te ofrece drogas, ¿sabes? En el patio, pues algo así. <laughs> sí, pero, pero componente, Digo, ¿no? Tú me preguntas, <laughs> sí, está bien este hardware, y yo, te consigo, ven aquí, chaval, que te consigo una 3080. ¿Quieres una 3080 bien de precio? bendita 3080. La... Sí, sí. Me ha dado sí, sí. la vida, ¿eh? Porque es verdad que. Mm, de hecho, ¿cómo está el tema? Tú que sabes, ha bajado ya, sí que. mucho mejor. Pero sí, ¿no? realmente, realmente hay un tema y es que las tiendas más o menos siempre han tenido. Lo que pasa es que eh, han jugado mucho con los precios y bueno, aquí hay toda una mafia detrás que, que es brutal, ¿eh? O sea, todo, bueno, una mafia no, pero se ha montado un rollo bastante chungo con el tema de las gráficas. Porque digamos que como había pocas y eran muy difíciles de, de conseguir, eh, uh -huh. los mismos distribuidores cuando las vendían, las vendían súper caras. Y las marcas, incluso, las mar yo que sé, MSI, seguía todas estas, cuando vendían gráficas, te, decía, te colaban cosas, es, ¿no? Te colaban cosas, bueno, a ti te habrán contado ya, ¿no? También... Un es poco como la, rollo. A ver, sí, me contó, tú que era, me contó, que le, le, le cola. ¿La ¿Quiere ¿Quieres gráfica OK, Cómprame placas, cómprame sillas, cómprame no sé qué. O sea, te, te pedía... Eso que no podían sacar del almacén, en plan, vale, pero cómprame esto. O sea, exacto, eso es mafia exacto. total, ¿eh? Mafia total. Sí, 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 sí. sí. Pero o sea, bueno, lo que fico. hay es... Realmente es legal, ¿no? Supongo. Sí, sí, supongo que sí. La cosa es que entiendo que para los distribuidores, o sea, perdón, para los minoristas, lo que les compensaba era vendértelo en un ordenador, porque claro, a Exacto. la gráfica como tal, mmm, bueno, no sé si le sacaban mucho. Se le, le, saca, poco, se le pero... saca muy poco a la gráfica. O sea, al hardware suelto, una tienda no le saca mucho. Le saca un porcentaje bastante pequeño. Y sobre todo, aparte, hmm. hay un tema y es que, por ejemplo, PC Componentes y Amazon son tiendas que compran directamente a. Se saltan los distribuidores, compran dire directamente en nasa y les mandan mm. cosas. Y claro, tienen unos precios que son irreales muchas veces. Hay productos que no pueden, no pueden competir, ¿sabes? Para nada. Entonces ahí, ahí está un poco el rollo, ¿sabes? Que, no, que el, el negocio para ellos es montar PCs, realmente, ¿sabes? El negocio mm. que tiene una tienda de informática más que nada es algunos productos y montar ordenadores. Por eso les conviene más eso. Entonces la gráfica, si la comprabas en un ordenador ya montado, tenía un precio. Y si la comprabas suelta, en otro. Pero vamos, o sea, esto se lo decían de. de a las tiendas todas, ¿eh? en plan, si lo quieres vender suelto tiene un precio, si lo quieres comprar con PC tiene otro, y además en uno hay stock y en el otro no hay stock, esto en PC Componentes pasaba así y en PC Componentes también ha habido chanchullo eh sí, eso nunca, pero es que yo he visto he visto PCs perdón, sí. que he visto PCs que digo de precio en general, con la gráfica con una 3080, está bien de precio realmente con el, el, el pack completo pero claro, luego por suelto no te compensa pero, como bueno, si, si haces el, si compras el, pack, el ordenador completo dices... Normalmente te cuelan algo que dice este ordenador, tiene X componente, que es una puta mierda, te la han colado ahí, pero por lo más general lo sí. veía bien de precio, digo bueno. Aparte, mucha gente me contactó, esto no sé, si, no sé yo si es PC componente, no sé si es un poco conspiranoico, pero me contactó mucha gente en plan de, oye tío, que he visto que en tu recomendador de hardware tienes ahí un, unos componentes que que los meto en PC componentes y me dice que no son compatibles que compre uno que es otra cosa que lo venden ellos que es de una, de una marca de ellos y sí. ahí es un poco sospechoso porque sí que es compatible en plan lo he probado sí. y ellos dicen que no que les compres el de la marca de PC componentes y hay cosas así un poco no sé ha sido una época muy turbia ¿eh? en general sí, A mí PC componentes es una rara. marca que no una marca que no me encanta ¿eh? que me parece un poquito sí, hace, bueno. te lo noto, digo lo, lo, lo noto así y, en tus palabras este último año he visto cosas raras tío en PC componentes que no me han gustado Cosas rarillas, ¿eh? en general. Pero bueno. Yo suelo comprar poco, del tema también. Pero sí. Yo he yo, yo, yo tenido problemas con, con. De hecho, con una de estas sillas, el PC sí. Componente, que me hicieron el lío y, en fin, fue un, un puto cacao. Bueno, y la cámara. La puta cámara. Pues bueno, que no lo sepa, el PC Componente metió hace. Bueno, hace ya unos años, en realidad. Un Marketplace sí, como Amazon, básicamente. Eh. Entonces, cualquiera puede vender. Y yo recuerdo. Y compré la cámara en, en el Marketplay de Amazon. Y no llegaba, no llegaba. De Amazon, perdón, de, de PC Componente. Y no llegaba, no llegaba, no llegaba. No llegaba y era que, bueno, que, que no la tenía. La puta cámara, el tío. Dijo, no, no, es yeah. que no la tengo. Y no me he enterado porque eso lo pusimos, ese anuncio hace mucho. Y yo, claro, yo no me he enterado. Digo, bueno. O sea, ¿qué es por el Bueno, claro, el control, en, el caso pero... de, en el caso de Marketplace, bueno, es Marketplace. Pero sí que te, se tendrían que ocupar ellos. Lo que pasa es que. Yo claro, tienes visto... su imagen, tío. O sea, tienes que dar un po... Amazon, por ejemplo, quieras o no, mmm, si en una semana. O dos semanas, no te dicen nada, es como automáticamente te devuelve el dinero y toma toma por cool. Bueno. Es que de hecho Amazon siempre le da la razón al cliente. Siempre, es exagerado. Sí. O sea, tú le devuelves una caca en una caja y, y, y dices, es que me ha venido así y te, y te devuelven el dinero. ¿Sabes? O sea, es increíble. Increible, Amazon, sí. es más, si tú vendes en Amazon, tienes que estar. tienes que saber que Amazon, si pasa algo, te va a joder a ti. Te va a quitar sí. la pasta y se la va a dar al cliente. Pero mm. en caso de PC Componentes, yo lo que veo es que antes lo, hacían, lo estaban haciendo muy bien en los últimos años y pasó algo. Yo no sé qué pasó, pero en los últimos dos, tres años, en, aparte, aparte de todo lo que pasó con el, con el COVID y tal, aparte de eso, Amazon empezó a no tener stock de nada, de componentes. O tener los más caros, o no tener stock, o tener peores acuerdos. No sé por qué, no sé qué pasó ahí. Pero PC Componentes en ese caso ganó la guerra, no sé cómo. Mm. Y, cuando empezó, y cuando ganaron la guerra, ya, ahí se fue de madre, ¿sabes? Ahí ya... <laughs> empezaron a hacer cualquier cosa, pero bueno es que ya Total. entramos es que en eso tema verdad bueno Amazon por ejemplo yo estuve en una empresa en que Amazon les copió tenía un producto que se vendía mucho y les copió el diseño y eso, eso... un vídeo de eso sí sí pero eh, además que he eh, escuchado alguna gente decir que es leyenda urbana no es leyenda urbana yo no, lo vivido no, no, no. en primera persona que le, le copiaron bueno en primera persona Es si trabajé en una empresa que dice que les hicieron eso Básicamente, si, sí, vende, sí. si vende mucho, pues ellos lo, ya buscan un fabricante y te lo venden con su Amazon Basics, ¿no? Creo que se llama. Que lo hagan parecido y hagan... Eh, claro, es que el negocio de Amazon es el, son los datos. También, hmm. ¿sabes? En plan, tienen tantos datos que se pueden permitir, pues, analizarlos, ver qué vende, qué no vende. Es que es, es brutal, tío. Es un... No puedes competir casi de ninguna manera con una tienda así. Y sobre no. todo... Lo bueno que tenemos nosotros, por ejemplo, si, si tú o yo quisiéramos abrir una tienda propia, es que tenemos un público fiel que nos quiere y que sabe que somos buena gente. ¿eh? Sí, <laughs> y nos compraría la, por ser nosotros. La confianza, que, no, que lo que hemos dicho antes al final. Pero sí, sí. sí. Y Amazon. Aparte de otra cosa que me molesta de Amazon, tío. Sí, sí, no estamos entendiendo mucho el tema, pero bueno, bueno. Que me molesta mucho de Amazon, que me he dado cuenta, porque claro, yo ahora que, eh, hace un año exacto ya nos hemos venido aquí a, la, a una nave, ¿vale? A montar la empresa aquí. Que es una uh -huh. locura, tío, porque es una inversión que tú dices, sí, sí, muy bonito, mucho espacio, pero es una, una pasta brutal, toda la inversión, todas las obras. ¿Todavía estáis con y las y obras, tal. por cierto? Porque, bueno… Sí, dije, todavía… Porque hemos fuera. hecho mitad obras, mitad… O sea, la idea es, tú a lo mejor te puedes mover a una oficina y dices, mira, invierto tanta pasta, contrato cerrado, empiezo obras y cuando esté acabadas las obras me voy para ahí. Pero yo no, uh -huh. yo lo hice distinto. Yo dije, lo a la nave y ya veré. Me voy para ahí y ya veré qué hago. Me la juego, ¿no? Exacto. Entonces me vine aquí y el, la primera semana estábamos casi en el suelo, ¿sabes? En plan, no hay sitio, no tengo ni dónde grabar, con el, con el eco de iglesia ahí, ¿sabes? En una claro. esquina de la nave, muertos de frío todo ¿sabes? Sin nada. Y a lo largo de este año hemos ido haciendo cositas. En plan, hemos hecho una sala insonorizada, hemos hecho una parte de oficinas, una parte de arriba también que la hemos mejorado mucho. Y claro es como que vamos poco a poco hemos creado un almacén o sea hemos ido haciendo cositas poco a poco mm. pero bueno al final lleva tiempo y a lo largo de todo hemos tardado un año en tener algo decente sabes algo medio decente y ahora haré, haré algunos vídeos pero bueno total que aquí como he venido aquí he empezado a comprar como yo yo soy un poco chico de ciudad eh, informático eh, yo compro en Amazon compro todo en Amazon <laughs> que mi padre me da de hostias me dice qué haces comprando eh, o por ejemplo la mujer de administración que entró nueva que al final necesito a alguien de administración o ¿No puede ser que, que sí, eh, lo okay. lleve todo yo, ¿no? Sí, sí, y me dice, y, y me dice, oye, ¿compráis la leche en Amazon? ¿En serio compráis un brick de leche en Amazon, tío? Y yo, bueno, eh, <risa> somos, <risa> también compras la, <laughs> <laughs> la leche en Amazon, hostia puta. Bueno, a ver, yo la compro en un supermercado, me la traen online, yo no voy a ya al supermercado a hacer la compra. Sí, sí, sí. La no, pero grande. flipaban, ¿eh? en plan, Amazon cuenta de empresa, brick de leche. Venga, vamos a comprar un, unos bricks de leche. <laughs> Y es en plan, es que si no, ¿qué hago? Voy hasta el super. No, tío, lo pido en Amazon, ya me llegará mañana y ya está. Y dice, hombre, hay supermercados que... Ya es demasiado, totalmente, ya es demasiado. Pero también tenés que entender la falta de tiempo que tiene uno. O sea, la falta de tiempo que puedes llegar a tener cuando te metes sí. en un proyecto así, ¿sabes? Que yo tengo, tengo la academia, tengo la nave, tengo los vídeos, tengo esto, tengo lo otro, tengo gente. Y claro, llega un momento que es como, quiero leche, me da igual todo, voy a comprarla en el sitio más rápido. Quiero de Amazon, leche. Mira. Exacto, exacto. Si yo, de ver, nada, eso. si yo estoy sin falta o sea, cero tiempo y no, y mi proyecto es cien veces más chico que el tuyo, yo no me quiero ni imaginar, porque bueno, no lo he dicho, pero tiene una academia también ¿no? de, que se enseñan bueno y tiene de, de un poco de informática, eso iba a decir, sé que tiene programación, de edición, de un poquito de todo realmente. Sí, y... un poco el concepto es el, el, lo que yo llamo el, el nómada digital, ¿no? El, el, uh, bueno, más que el nómada digital, el, el craftman, ¿sabes? El artesano digital, que sepas hacer distintas disciplinas, tienes ramas de ciberseguridad, de programación, para que aprendas un poco a... Um, un poco interdisciplinar, ¿sabes? Que puedas llevar a cabo mm. un proyecto de muchas disciplinas al mismo tiempo. Y es lo que el concepto que, me, que, que he querido desarrollar, que me encanta, ¿sabes? Mm. Pues yo cuando, cuando trabajaba de programador siempre decía... Me molaría saber de ciberseguridad, pero no tengo tiempo, no sé cómo, no sé por dónde empezar. Soy programador. Sí. Y ahí la, la academia que yo he montado va por ahí, ¿sabes? Va para gente que tiene esa. Está muy ese bien porque. Suele ser muy caro el formarte de. Por ejemplo, bueno, yo lo que yo hice fue carísimo. Y claro, tú tienes das una opción bastante barata, que realmente claro, y, tú, permite mucha, muchas disciplinas distintas, así que está bastante bien. Exacto, tú lo hiciste mm. con una proyección profesional de quiero trabajar de esto a lo mejor. Yo mm -hmm. lo hago con un nivel que también es alto, pero que es más enfocado en plan de, me gustaría aprender esto por hobby o para tocar cuatro teclas, ¿sabes? Como quien aprende un instrumento en su tiempo libre, o para ver ser más completo. por dónde quieres tirar luego un poco, porque claro, de primera tú a lo mejor puedes decir, oh sí, me llama esto mucho, pero hasta que no te pones realmente y, y empiezas a meterte ahí, no sabes por dónde quieres tirar muchas veces. Es como, bueno, porque mínimamente la programación, que es algo que me tocó a mí, pues es como, tiene tanto tiene tantos sitios por donde puedes tirar, realmente, que es como... como Estás empezando de cero, es muy complicado saber por dónde quiere por dónde puedes meter, mete mano. Entonces, pues bueno, pues una opción interesante. Así que Exacto. nada, lo tenéis ahí, ¿vale? Para quien le interese. Sí, total. Y lo que, lo que decía de Amazon, perdón, ¿eh? eh ¿Sí? Lo que decía de Amazon. Que yo compraba muchas cosas ahí, en plan chorradas, ¿sabes? Yo que sé, incluso pequeños muebles, muebles de escobas, eh, yo que sé, cositas <laughs> así, ¿sabes? Sí. Que dices, ¿dónde lo compro? Pues yo qué sé, métete en Amazon, mírate una y comprala. Y tío. Es, es peor que comprar en, un, en los chinos, ¿sabes? Es peor que comprar en un todo a 100. O sea, cuando ves los productos que te vienen, son sí. de peor calidad. Me voy aquí a, 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 un, a un bazar chino y es o la misma calidad o a veces hasta mejor y mejor mm. de precio. Y eso Yo es lo he algo notado. Que, que no. Yo lo he notado también. Sí. La bajada de calidad en general, de no sé si por. Porque sé que Amazon en, hace unos años dijo: Voy a pelear con Aliexpress. Por, no sé por qué, pero dijo: Quiero pelear con Aliexpress bueno porque el express entró muy fuerte tío ¿eh? Pu puede ser pero me resulta raro porque es como no sé en mi cabeza eran dos mundos distintos completamente no y es como queremos luchar con aliexpress y me toyo un montón de productos chinos y de de vendedores chinos directamente te vienen de china y cosas y son básicamente como comprar en aliexpress o sea la que, tú cuando compras en aliexpress sabes que lo que te va a venir es una mierda hablando claro pero tú cuando compras en amazon no esperas eso entonces claro cuando te está viniendo esa misma calidad en amazon o pues tú dices, es como que de hecho, el, 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 el deterioro de la calidad en favor de, de los números. De hecho, lo que hacen mucha, mucha gente, incluso gente que yo conozco, es coger eh, productos de AliExpress, que los fabrican OEMs, que los fabrican fabricantes de estos que te lo hacen con tu loguito, Entonces, se montan shipping, su ¿no? marca, sí, exacto, eh, mm. marca española, no sé qué. Eh, habla con el chino, hazme 10.000 unidades, mándamelas a España. Le llegan a España, paga aduanas, paga container, las tiene aquí y las manda desde España y las sí. vende en Amazon a un precio que igual es el doble de lo que vale, o el doble o a veces el triple de lo que valen en Aliexpress. De hecho, el otro uh -huh. día me compré una, una cosa muy chorra, tío, muy chorra, ¿eh? te vas a reír. Me compré unos auriculares para dormir, ¿vale? Ajá. <laughs> es Va. una cinta de, de cabeza, ¿sabes? De estas, como de salir a correr, que tiene unos auriculares dentro de la cinta. Para Ajá. que cuando duermas pues no te moleste el auricular, ¿sabes? Una creo que lo he visto, muy... creo que lo he visto. Y hay gente que lo recomienda, dice que, que mola, te pones música relajante, un podcast y tal, y te está, es sí. muy cómodo para estar en la cama. Lo he escuchado alguna vez. Bueno, pues resulta, resulta que en, en Amazon valían, no sé, 30 euros y en AliExpress valían 5 euros, una cosa así, ¿sabes? Era ridículo. La misma marca, el mismo modelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero y bueno, esta es un modelo que está funcionando. Y bueno, lo del dropshipping mínimamente hace nada. Toda la publicidad que había en YouTube era sé tu propio jefe, no sé qué, dropshipping, dropshipping, era todo el rato ese le dije, vamos, vamos a calmarnos, pues te lo vendía, te, te vendía un puto curso de mierda. De 800 sí. pavos para decirte, compra en Aliexpress y vende en Amazon. <laughs> básicamente. Sí, ¿yo básicamente. Sí. sí, sí. Pero bueno, el, el dropshipping hay gente que lo hace y le... Hay, hay gente que lo ha hecho y le ha funcionado e incluso que puede sí. llegar a tener sentido. Pero, normalmente, el único motivo por el que te venden eso es porque es un modelo de negocio fácil de implementar. Sí. Para vender. Para, que, para poder hacer un curso que, no sé, que es fácil que todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Creo es yo, que... no sé. El, el, el problema que, le, que, que vi con esa, con esa publicidad era que te lo vendían como, bueno, te ponían unos números, rollo, claro, sí, claro. yo gano mil pavos al mes. Y para conseguir eso con un producto de Aliexpress que tú estés revendiendo, porque al final el problema del dropshipping es que igual que lo estás haciendo tú, en el momento que tú tengas un producto que has encontrado en Aliexpress o donde sea y lo, y lo revendes y te esté funcionando, que no te quepa duda que otro va a venir, te va a hacer, te va, te va a hacer lo mismo. O sea, va a vender y lo va a vender un poquito más barato que tú y va a entrar en una guerra de precios hasta que ya no te sea rentable. O sea, es una guerra constante. pues si lo haces tú, cualquiera lo puede hacer. Es decir, no has hecho Exacto. nada especial. Entonces, es, es, que muy, es, que es pasa, complicado. Es muy complicado. Es que sabes qué pasa, que en esta vida hay muchas cosas que nos las venden, como que son muy fáciles. Exacto. Y realmente no hay, no hay nada fácil, tío. O sea, las Exacto. cosas son muy difíciles. Todo es difícil. Tú te dicen, voy a hacer, haz una tienda de dropshipping, elige un producto que te guste y véndelo. Vale. Necesitas ver la calidad, necesitas sí. saber lo que estás vendiendo, entender, enterarte un poco. ¿Cómo vas a competir en precio? Normalmente cuando haces dropshipping es muy difícil competir en precio. Hay muchas cosas que igual te tienes que tirar 400.000 horas y te lo están vendiendo como que es algo fácil. Pero sí. no, para nada, es algo que tienes que dedicarle 400.000 horas. Es como si yo te digo, hazte youtuber, ¿no? Los youtubers ganan pasta, tío, no. Podría es venderte así. un curso de hazte youtuber. Venga, te <laughs> a ser youtuber y vivir de, de YouTube. Para mí es lo mismo. Un poco, digamos, ¿no? Sí. Bueno. Sí, al final no sé. el concepto... Y bueno, y del dropshipping vivante, el postventa, luego te lo tienes que comer tú. Es que tiene tanta, ten, tantas cositas que eh, eh, resulta complicado, es bastante más complicado de lo que parecía y más de lo que te lo vendía. No significa que no funcione el dropshipping, que no se pueda hacer, pero no es como te lo venden. Que bueno, al fin y al cabo era vendiéndote... A ellos, lo que, a ellos les daba igual que tú te vendieras dropshipping y funcionara. A ellos lo que les interesaba era venderte un curso que no valía ese, ese dinero, ni mucho menos. ¿vale? Claro. Pero incluso, incluso es como un curso de youtuber donde te enseño a grabarte en la cámara, a usar el micro y a editar. Sí. Y a subir el vídeo. Y a hacer la miniatura. Y a hacer el título. Pero luego, ¿el contenido qué? Eso es trabajo. ¿Tú recomendarías a la gente hacerse youtuber o qué, tío? Tengo curiosidad. Pues tú, tú entraste y fue bastante bien, así de buenas a primeras, ¿sabes? Obviamente Yo... tú trabajas muy duro para hacer lo que haces, pero tú lo recomendarías así a. a Yo no. Perfecto. A ver, yo lo... Es que es la típica respuesta que dice todo el mundo, pero... Yo solo lo recomendaría si es algo que... que no, no con expectativas de vivir de eso, ni de ganar dinero, sino porque realmente es algo que quieres hacer, que te gusta, y que va a ser tu hobby, básicamente. Sí. Yo para pa, mí empezó como un hobby. Que ahora mismo se ha convertido en mi trabajo, por suerte, tal. Ok, pero en, nació como un hobby y... Y estuve así, pues, año y pico, realmente. Y claro, es cierto que me lo, le, le tenía que dedicar... O sea, tenía una era un hobby que tenía que tener una constancia y unas ciertas exigencias. Porque es verdad que si te lo tomas rollo, bueno, cuando me apetezca, subo un vídeo. Pues obviamente eso no va a... Es muy raro que eso funcione. A veces puede pasar, pero es muy raro. O sea, requiere igualmente una constancia, un trabajo y tal. Pero como te lo tomes como algo con lo que quieres vivir... Eh, vas a entrar en una espiral de... Necesito números de... Esa obsesión por los números que hablaremos después, supongo. ¿Y, y crees, pues... que tener, crees que se puede tener un, un buen balance entre vida personal y trabajo siendo youtuber? Al principio. Bueno, eh, ah, ¿tú te refieres de separar la vida privada de...? O, no, o me refiero el de tiempo? que... O sea, yo creo que, hay que, que es una de esas cosas que para que funcione hay que trabajar como un cabrón. O sea, olvídate sí. de... de de, no, sí. hoy me voy el sábado a la playa. No, o sea, tienes que estar ahí. Sí, es jodido. Creo ¿no? yo. Ahí está eh, un poco el tema. Eh, es verdad que... A ver, al final todo... Si, si, si lo, te lo, es que el problema de YouTube ya es que hubo, un, hubo una época que sí que era muy... Tú te ponías a grabar, hacías los videoblogs, hacía cuatro cosas y podía funcionarte. Hoy día, si quieres competir con gente que son mastodontes, que tienen una barbaridad de, de seguidores, editores, tienes dos un equipo entero trabajando para ello. Claro, tú tienes que competir con alguien así, con un hobby. Obviamente tienes que trabajar como un hijo de la gran puta. Es que no hay otra. Es que no hay Pero otra. bueno, lo mismo pasa si abres una panadería o una frutería o un súper Sí, sí, con sea, todo, tío. Restaurante, ¿sabes? El mundo del autónomo, te... básicamente, es el mundo del autónomo. Sí, sí. Bueno, tío, te he distorsionado la bueno, espacio-tiempo hacia. Vamos a hablar un poquito de las novedades. A ver, no, ya digo, esta semana no hay. No hay mucha cosa. Así que. Yo creo que acabaremos rápido. Vale, primera noticia de hoy. Microsoft eh, está explorando... Ah, uh, lo voy a poner así. Poner publicidad dentro de los juegos en los free-to-play, ¿vale? Eh, no es tanto... O sea, la idea, según he leído la noticia, no es tanto Microsoft, sino que Microsoft se encargaría de gestionar la publicidad para que los juegos free-to-play tuvieran publicidad integrada dentro de los juegos. Rollo, pues, como aquí. Estás en GTA y ves un un banner publicitario y es de una película de verdad que se estrena la semana que viene esto tiene do, dos cosas por un lado estamos con, la, con el tema de vale ya, ya estamos sobrepasando el tema de estás jugando a un juego por, por eso han, han querido aclarar que es los free to play pero claro estamos jugando a un juego repleto de microtransacciones repleto de loot boxes y aparte no vamos a comer publicidad de, no vamos a comer publicidad de la vida real no es como bueno es el siguiente paso. Pero por otro, no sé cómo lo ves tú, pero puede ser. Si, si se hace bien, puede ser hasta darle ese toque de. Realista. Porque al fin y al cabo, para ver un, un banner publicitario de una película ficticia, pues puedes ver una de, una de un banner publicitario que sea de algo real. O sea que bueno. Mira, no sé si. No sé si conoces un juego que se llama Quake Live. Eh, conozco el Quake, pero el Live. Vale, Vamos pues esto es, en, en los años, no me acuerdo qué año fue, ¿vale? Pero básicamente estaba el Quake 3 Arena, que uh -huh. en su época, cuando salió, era súper jugador. Era, era rollo que estaba el Counter y el Quake 3 Arena. Estaban estos dos ahí, pa, 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 pa. Como, incluso juego competitivo, ¿eh? Quake 3 Arena era uh -huh. jugado como eSports. Fue como, realmente fue uno de los padres de los eSports, las cosas uh -huh. como son. Y bueno. Resulta que cuando ya tuvo su decadencia eh, vino Counter y se lo comió, se comió el mercado de los shooters, Counter Strike, porque bueno, no sé por qué, pero se lo comió. Hmm. Eh, pues básicamente sacaron Quake Live, que era un concepto de Quake 3 Arena idéntico, vale, tal cual era el juego original, pero que lo podías al principio jugar desde el browser, o sea, estaba, era súper adelantado su tiempo, o sea, te estoy hablando no sé qué año, ¿eh? a ver te lo miro, eh, podías jugar directamente desde el browser con un plugin. En el 2010. Ah, pues, esto, ¿eh? sí, eso te iba a decir. Hoy día no es tan raro, pero es verdad que sí si es de 2010. Sí, sí, eh... te bajabas un plugin en el, en el browser y podías jugar. Y el modelo de negocio que tenía era free to play y dentro de la arena uh -huh. habían puesto carteles gigantes que, para que la gente pusiera public. O sea, tenía ah. este mismo concepto, ¿sabes? Y, bueno, en su momento era una franquicia muy top. O sea, ahora ya dices Quake y a cuatro viejos le suenan, pero en su momento era una franquicia muy top. Sí. Y nada, no lo, no lo, no lo, no lo pilló nadie. nadie. No o sea, no, no interesó <laughs> no en nada, tío. O sea, fracasó ver, muchísimo. Este concepto mmm, ya se ha visto en juego. En, 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 lo, en, el, en el NBA 2K se ha visto ya sí. el tema de publicidad dentro del juego, de, fuera del juego. Y bueno, claro. luego aparte hemos visto patrocinio, el de Death Stranding con Monster. No sé si has jugado Death Stranding, pero es descaradísimo. No. Es como, bueno, Monster, y te pongo aquí el Monster todo el rato, aquí en la puta cara, Monster, Monster, Monster. Entonces, pues bueno. Claro, pues es un juego que es como una peli, ¿no? Entonces hacen lo típico de product placement, ¿no? Claro, efectivamente, es product placement, tal cual. En el caso de Death Stranding es product placement, pero claro, en este, en este caso no sería tan así, serían simplemente vanes publicitarios. Yo estoy un poco bueno, ahí, ahí, por el tema de. Realmente. Es... Hay una cosa que. No, no sé si es así, porque yo. yo estoy, estoy un poco. Hay una cosa que es que cuando tienes 15 años, tío, estás metido en todo. Estás metido en todos los rollos de los servers de los juegos, de todo lo que se mueve en la movida está online. Bueno, si te mola ese rollo, ¿no? Pero ahora, tío, que estoy todo el día trabajando, no me entero de nada. Pero yo recuerdo que en los servidores, rollos, servers de Minecraft, eh, servers de Counter-Strike, también gratuitos, uh -huh. también hay un rollo de sponsors, ¿eh? O sea, que ya existe también incluso en, en servidores de juegos donde Yo, no es oficial, creo. En, ¿eh? en el counter no. recuerdo que cuando entrabas en servidores no oficiales, te, te salió un, Al principio una, una un, No una imagen, sino como un texto. Y te salía sí. publicidad, patrocinado por no sé qué. Y te ponía ahí. Pero bueno, aceptabas y ya está y para adelante y no pasaba nada. Exacto, y a mí mm. a mí lo que me molesta es. Lo de, lo de los juegos de móvil, tío. ¿Sabes? Que te pone esta pantalla de sí. saltar. Eso sí, no lo puedo, tío. Yo me no puedo inutamente. con los juegos de móvil. No puedo. Eh, además, eh, hay juegos. Es que hay juegos de móviles que son claramente una basura. Ellos saben que son una basura. Que buscan intentar eh, in Intentar engañar al usuario jugando con. En plan, sí, esto es como un Minecraft, ¿no? Pero el juego es una basura, ellos lo saben. Y, apro y aprovechan y ponen publicidad cada 10 segundos porque es como este tío no va a aguantar nada con mi juego de mierda voy a intentar mostrarle toda la publicidad que pueda y es insoportable yo no sé Google Play debería empezar a plantearse hacer algo porque es que es, es, es putísimo insoportable jugar a cualquier juego en Android o sea no sé, es que es horroroso es horroroso pues si te digo si te digo, anécdota personal tengo unos amigos dos colegas que cuando bueno hicimos grado superior en su momento en su momento, antes de ponerme con la carrera, hice el grado superior. Y lo, bueno, luego dejé la carrera, ¿eh? no la terminé. Pero bueno, en su momento mm -hmm. hice el grado superior. Nos enseñaron Android, que en su momento se hacía con Java, Android Studio, todo esto. hace sí. 40.000 años. No, con, con Eclipse, perdón. Android sí, con se Eclipse. Con eclipse qué, qué horror, Eclipse. O sea, hace 40 millones de años, ¿no? Y ahí estaba empezando todo el rollo de la Play Store y todo esto, ¿sabes? Y recuerdo que mis colegas dijeron, ahí vieron la, la mina de oro y se montaron una empresa de aplicaciones de mierda. O sea, literalmente todo lo que hacían era mierda, pero ellos sí. lo sabían, evidentemente. Y sacaban, al principio empezaron a sacar apps de imágenes de amor, imágenes de paz, imágenes de Día de la Madre, wallpapers sí, sí, sí. de amistad, Basura. ¿sabes? Basura, Basura pura. Y luego empezaron a sacar juegos, ¿sabes? Cogían Unity. Y hacían cualquier cosa con assets comprados, pero cualquier, cualquier porquería, ¿eh? O sea, cualquier por... Era injugable eso. Sí. Y, y recuerdo que en una de estas sacaron un juego que se llamaba Jeep, no sé qué, era un Jeep. Y literalmente cogieron un mundo de, de Unity, metieron un Jeep dentro, pusieron cuatro calles y lo publicaron. Y no, no tenía ni, ni… O sea, tenían un menú, pero no se acababa nunca el juego, no tenía na nada, mm. ¿sabes? Ni hitboxes, nada. Era una, era una basura. Y ganaron una, una pasta, tío, ganaron. Pero una okay. pasta con yeah. ese juego. Es que hay ahí un mamoneo que es increíble Lo de con el juego Android Pero exagerado, de hecho, cuando hay un lanzamiento Grande de un videojuego, por ejemplo Yo qué sé, un Red Dead Redemption Tú buscas Red Dead Redemption en la Play Store Y te pone lo que tú dices Red Dead Redemption 2, Wallpapers Red Dead Redemption 2, eh, guía de juego Dead... O sea, te empiezan a hacer la gente aplicaciones de mierda Que hacen en, en una hora Llenita de publicidad Para aprovechar el tirón de la gente que busca Que no tiene ni puta idea y piensa Hostia, quizás Red Dead Redemption 2 está para móviles y... Yo lo intenté, ¿eh, tío. <laughs> ¿Es que, ¿Buscaste el juego o...? No, 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 aplicación? no intenté, intenté hacer esa, <laughs> esa mierda. <laughs> es que, es que es, realmente es algo que te lleva poco tiempo y como la mayoría de gente que busca eso son chavalillos, pues como bueno, pues lo mismo te saca unos dineros. Yo... Estoy, es que detesto la, la Play Store, me parece una puta mierda en general. Total. Como, como mm. todo en la vida lleva más tiempo del que parece, también te digo, ¿eh? Porque yo me puse y yo dije, voy a hacer guías de juegos. En plan, guías de. Me acuerdo que la primera que hice fue la guía de Alien Is Isolation. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama? I alien Sí, Is Alien Isolation. Isolation ¿no? sí, sí. Vale. Pues esa fue la primera guía que hice. Pero la hice con scrapping, tío. Hice un script que chupaba guías ah. de no me acuerdo de varias webs. Sí. O de, o de, de, no me acuerdo de dónde la chupaba. O sea, muy, 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 muy sucio, ¿sabes? Todo. Entonces se bajaba la guía, la metía en, en unos HTMLs con mi propio formato, se bajaba las fotos, todo, ¿eh? Uh -huh. Y las metía en una app con un web view, y las portaba y le ponía el icono de Alien Isolation, guía, guía para pasarte el juego. Entonces, bueno, mira, tienes la guía en el móvil, en una app, uh -huh. y nada, me las bajaron todas por copyright. Ah, al final te las quitaron por copyright, porque yo, es que Pero veo un, ma un mamoneo. Al segundo en el día, tal. ¿eh? Hostia, pues me sorprende, porque veo cada mamoneo en el Play Store, que es exagerado. Luego está sí, sí. la gente que juega con... No, Reder, en vez de Red Redemption pongo Read, eh, Redimido 2, ¿sabes? Y empiezan a jugar con las mierdas así para saltarse el copyright, ¿sabes? Bueno, pero tío, bueno. Con, el, con, el, con, el, con el rollo ese del payaso esponja, yo flipé, tío. ¿De dónde sacaste? ¿Cómo conociste esa mierda, tío? Yo, ese oh. juego me lo pasaron. Y tenía música de Juego de Tronos, yo flipo, ¿eh? <laughs> tenía es un increíble. extracto de 5 segundos, pero era Juego de Tronos, es que es increíble, sí, sí. Tío, yo, yo es con lo, lo que más flipé... Yo, dos cosas que descubrí gracias a tu canal, eh, con las que he flipado más, son el juego ese de Payaso Esponja, Abuelita, no sé qué, y el Aristoputas también. Sí. Yo tampoco lo conocía, tío. Pensaba que era coña ese juego. No sabía que existiera. Eh, es que hay, hay, hay un mamoneo. Bueno, en, en Steam también hay otro mamoneo, pero bueno, es eh, menos mamoneo yeah. que dentro de, de la Play Store, la verdad. Bueno, no bueno, me bueno. quiero ir mucho de la noticia. ¿Tú qué opinas de esto, tío? Yo <laughs> digo... lo que iba a decir era. <laughs> Yo qué sé, yo qué sé. Es que tengo... Si, digo, si no es abusivo, si no es muy abusivo, puede estar bien. El problema es que... No, si no es abusivo, es que en el momento que esto sea rentable, lo que va a pasar en la mayoría de juegos es que van a poner banners publicitarios cada 10 metros para poder, para poder poner muchos anunciantes. Entonces, va a, si no, ahora mismo a lo mejor no es abusivo, pero va a acabar siendo abusivo. Entonces, estoy... Estoy un poco. Si, si lo hicieran bien, diría ok, ningún problema. Como esto, por ejemplo, que hay aquí en el GTA. No, no, esto sí, el GTA, entiendo. Y aquí un banner de una película, es como ok, no lo veo mal. Pero es que esto no va a pasar. Es que lo que va a pasar es banners publicitarios cada 10 metros en las tiendas, en todos lados, y van a empezar a, a reventarlo. Entonces, pues. Pff, no sé, no sé. Sinceramente. ¿Tú qué Pero, por ejemplo. A ver, yo creo que sí, que puede ser bastante sucio. Pero también ahí está un poco el, el, la mano del desarrollador, ¿no? O sea, lo mismo pasa en YouTube. Nosotros en, en YouTube metemos sponsors y también está la mano del creador de ser capaz de, de hacerlo con gracia. O sea, lo que quiere, yo creo que lo que quiere poner Microsoft es una plataforma para poder llevarse un porcentaje por la venta de la publicidad directamente a través de Microsoft. Es un nuevo modelo de negocio que podría funcionar, pero, no sé, yo, visto lo que pasó con Quake, Live, bueno, era otra época también, ¿no? Pero no, no, mm. no sé si puede llegar a funcionar y al final los juegos que sean muy intrusivos les acabará perjudicando pero a lo mejor hay alguno que lo que lo hace bien y el que lo hace bien pues mira funciona pero yo creo que no, no lo veo mucho eh. yo no veo que vaya a funcionar esto mucho en principio está según pone están explorando para hacerlo pero en fin eh, no es algo nuevo tampoco se ha hecho ya en NBA mismamente y bueno veremos a ver qué tal funciona yo no sé tengo ya digo soy un poco así eh. Reticente, la verdad. Eh, una pregunta, por ejemplo, sí, cuando, cuando Epic Games pone... Bueno, eh, Epic Games. Eh, sí, cuando ponen en el Fortnite las, las Seasons Estas, que son uh -huh. colaboraciones, ¿esto alguien, alguien paga algo o simplemente es una colaboración? Yo creo que eh, debe ser una colaboración. Quizás... La, cuando ponen personaje, ¿te refieres? Sí, en plan que ponen cosas de Marvel o cosas de distintas franquicias, yo creo que ¿sabes? Que sí, que gastarán una pasta, entiendo yo, ¿no? Bueno, no sé, pero yo entiendo. ¿Y en los que de Fortnite y todos los otros. Es los que de claro, son que... Yo creo, ¿no? Bueno, no sé. No lo sé. No sé, no sé. Claro, cuando tiene que... Ariana Grande a hacer un concierto, ¿quién paga ahí? Entiendo que Fortnite. Claro, eh, no lo sé. yo entiendo que Fortnite también, porque es como que necesidad tiene Ariana Grande de hacer un concierto en, <laughs> en Fortnite, ¿no? Pero bueno, no sé. No sé claro, la que yo, que... por ejemplo, yo trabajé en una empresa de videojuegos que sí que hacíamos... Yo qué sé, por ejemplo, hicimos... ¿Con quién era? Uf, no me acuerdo. Pero bueno, que hicimos alguna colaboración con alguna empresa de estas. Uh -huh. Y no, no, era, no era... O sea, los empleados no sabían nada de cuál era el acuerdo, ¿sabes? Joder, es que... Es una cosa que solo saben los jefes. ¿Cómo va? Eh, yo, sinceramente... Es que, claro... Es lo que tú has dicho, hay ciertos tipos de productos, porque, por ejemplo, si van a anunciar una nueva. O sea, va a salir los Vengadores 10. Pues quizá a Marvel sí que le interesa an, semanas antes del lanzamiento poner a personajes de Fortnite y tal, para que haya un poco de boca a boca. Pero claro. cuando son productos. Por ejemplo, cuando pusieron a Kratos, es como Sony que gana con eso a estas alturas, cuando no tiene nada ya. Es como. No sé, es como. Yo creo que quizás dependerá de. Dependerá quizás del, del. del personaje o ¿no? del acuerdo, pero. Vete a saber. Será caso a caso. Sí. Eh, siguiente noticia. Esta la pongo porque... Para que veáis el contexto... Eh, CD Projekt Red anuncia que Witcher 3 ha vendido más de 40 millones de copias, lo que es una pasada. Pero Cyberpunk 2077 ha vendido 200... Bueno, so, ya ha pasado los 18 millones de copias. Que tú dices, bueno, no está mal. Pero es que lo, si lo ves en contexto, Cyberpunk 2077 vendió 14 millones de copias en los primeros 20 días. O sea, desde entonces... Solo ha vendido 4 millones de copias. Lo que demuestra. Desde los 20, 21 primeros días hasta hoy, ha vendido 4 millones de copias aproximadamente. Lo que demuestra que es el boca a boca se los ha cargado, pero de una manera impresionante. Pero estamos hablando de que eso. Mm, o sea, yo dudo que saber cuando 1077 les haya salido. Le haya salido rentable a día de hoy. Sobre todo teniendo en cuenta que todavía, <laughs> todavía siguen arreglándolo y que yo no sé cuándo. ¿Cuándo van a terminar de arreglarlo, sinceramente? Si es que se puede arreglar esa puta mierda. ¿Tú has jugado a Cyberpunk 2077? Sí, de lanzamiento, lo jugué, me lo pasé. Me lo pasé. ¿Qué te a mí lo que, más me, lo, que más me lo que más me jodieron fueron los bugs, eh, tío. Sí, te sí. Te sí, voy sí, a sí. confesar que los bugs no fue, lo, no fue lo que más me jodieron. O sea, los bugs, bueno, sí, tienen muchos bugs, ¿vale? Que sí, que de repente pasan cosas raras. Bueno, no pasa nada, reinicia la partida, lo que sea. No me jodió tanto eso. Me jodieron otras cosas. Me jodió que... que podrían, o sea, para mí si el juego no hubiese sido mundo abierto me hubiese dado igual, me hubiese gustado más. A mí yo los pienso juegos igual. Están... Yo no, igual. Me, no me importa tampoco que un juego sea cerrado o lineal, no me importa, a mí me gustan también ese tipo de juegos y en ese sentido a mí no me hubiese importado. Luego también una cosa que a mí me parecía alucinante, pero igual soy yo, ¿eh? Que es que iba en el coche tío y no me paraba de llamar Peña tío por teléfono todo el rato. Sí. O sea, es una forma muy cutre de asignar misiones. Yo o sea, la como... sensación que tengo es que no no supieron enfocar bien cómo hacer. E intentaron hacer mundo abierto, rollo. Pues como lo tenían en Witcher 3. Y mm. se les fue de las manos. Se les fue de, sencillamente, de las manos. Es que Witcher 3 quieras o no. Pasaron por un Witcher 1 y un Witcher 2 previamente. Mm. Que les permitió hacer Witcher 3. O sea, el 2017 nació de cero Y es como. Uy, que he quitado yo esto. Claro, pero Nac... incluso hay gente. Incluso hay gente que dice que Witcher tampoco tendría que haber sido del todo mundo abierto. O sea que al final es muy. Voy aquí, voy allí, voy allí. También combinado con el hecho de que el rollo este de que no no tiene mucho sentido la historia con el hecho de que sea mundo abierto, ¿no? Como que tienes mucha prisa, pero a la vez estás explorando, pues bueno, da igual, es una chorrada. Igual que en GTA, ¿no? Que vas matando peña, que eres un asesino en serie, ¿sabes? Realmente. Sí. A mí eso, eso me corta es... el rollo, ¿eh? disonancia es... disonancia ludonarrativa. Ya ya, sí, ya salen las palabras, disonancia ludonarrativa. No sí, la que quería sí. decir para no, ser, para no ser repelente, pero sí. Sí, sí, sí. No, es eso. Es que, o sea, ya que tiene un nombre, pues bueno, pues ya está. Sí, digámoslo, de, de abusemos la palabra técnica. Correcto. Pero a mí, a mí, por ejemplo, empezar GTA y, y empezar a meterme de tiros y matar a gente, joder, ahora que me meten en la cárcel. No me pasa nada, sigo adelante con mi historia, mm. ¿sabes? Es como, no sé, no me gustó. Ese, cuando empecé GTA 5 eso me sacó un poco del juego. Me esperaba, un, no sé, llevaba mucho tiempo sin jugar GTA. Y en este juego me pasó en el, en el Cyberpunk. Por aquí en el chat dice que lo sacaron, lo de las llamadas, pero a mí lo de las, lo de las llamadas me parecía fatal, ¿eh? O sea, era muy sinceramente, era como, tío, pero deja de llamarme al teléfono, que no, no me, aparte no me apetece hablar, leer, escuchar lo que me estáis contando. Quiero sí. hacer cosas, ¿sabes? Por la ciudad no me llaméis más. Y apagar el móvil. Yo ya digo, se nota que salió con prisas porque yo la sensación que tuve, bueno, lo dije en el vídeo, pero... Cuando el, el, el prólogo ese que es resumido, en plan, venga, te cuento de repente escenas sueltas, tal. Se nota que eso lo recortaron del juego, que eso es recortado. Porque luego pasan cosas mm. que, sí, que, que, no, que se supone que te, te han tenido que contar, pero tú no sabes de nada y de, está en el prólogo ese. Y se nota que es que lo han recortado. O mismamente, mmm, dijeron que iban a cambiar la, las escenas. Porque la, iban a poner cinemática. Ahí la, el trailer del juego oficial eh, sale la, la cinemática, la primer, digamos, la primera cinemática. Cuando sales del edificio, nada más empieza, estás en un edificio tal, sales del edificio, para no hacer mucho spoiler, pero bueno, vas a un edificio y tienes que salir de un edificio y se muere una persona, ¿no? Eh, ese, eso fue un ese, esa primera cinemática, cuando tú sales del edificio, era una cinemática y estaba se veía increíble. Era como se meten en el coche y, y se veía impresionante. Y luego en el juego original, claro, lo, lo hicieron en primera persona y ellos dijeron que no, que era para la inmersión. Una polla, es porque no, le, no les daba tiempo, sencillamente, no les daba tiempo. Es mucho más fácil ponerte en primera persona, dos tíos hablando y ya está, que currarte una escena con actores, eh, de, 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 movimientos, construir ángulos de cámara, porque al fin y al cabo es eh, dirigir una escena de como si fuera un, un mini corto. Entonces, pues claro, pues dijeron no. Entonces se nota que está muy recortado el juego. Se le fueron de las manos. Ap apuntaron muy alto y se le fue de las manos. Y yo creo que es verdad que si el juego hubiera sido lineal le hubiera ido muy bien porque es que la historia es interesante. O sea, el juego, la inventación... La inventación es impresionante. Yo hoy no tengo nada que decir al juego. La inventación es 10 de 10. Y la historia está muy bien. Pero... El, el puto mundo ha abierto una basura. Yo lo siento. Para... Claro, es que... Es que este juego yo creo que aspiraba un poco a competir con un GTA. Al principio. Cuando, en la cabeza de ellos. Yo empezaron. también pienso que, va, y que, que intentaron eso. Yo también lo pienso. Pero... Se vino muy arriba, porque claro, es que yo creo que ahora mismo hay una cosa que yo creo que igual la gente no piensa en ello, ¿vale? Pero ahora mismo yo creo que la única empresa del planeta capaz de hacer un GTA es Rockstar, porque llevan no sé cuántos años de experiencia, han testeado 40.000 cosas, tienen datos, tienen gente, además el equipo humano que tienen con esos conocimientos y esa experiencia, sí. eso hace toda la diferencia, o sea, esa gente sabe cómo hacerlo. Y que se pueden permitir, Rosta se puede permitir, como está con este, tirarse ocho años para sacar otro GTA, porque como le suda la polla, todavía está vivo el GTA V, entonces como bueno, pues le suda los cojones. Y eso no se lo puede permitir de Project Re, por ejemplo. Entonces... Pero bueno... Ahí dicen en el chat, llevan 10 años mejorando el GTA V, sí, la verdad que... Y es un producto súper... O sea, es una vaca gorda, 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 lechera, que le están sacando leche, vamos, brutal. Yo tengo la, la teoría de que GTA VI va a ser básicamente un metaverso. Un metaverso. Sí, sí. Volaría, <laughs> sí, sí. Sí, 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 sí. ¿eh? Yo, yo creo que van a ir por ahí, porque es que si GTA V sigue vendiendo es por el online, y porque han, han creado una especie de metaverso chiquitito, y que yo creo que ya... Muchos se han fijado en Fortnite, que Fortnite básicamente lo que han hecho es ya prácticamente de un metaverso con los, con los eventos, el propio lore que tiene el puto juego y tal. Entonces, pues yo creo que van a intentar hacer lo mismo con GTA VI. Y que por eso. Por eso están tardando tanto, porque están un poco explorando y experimentando. Pero bueno. Sí, quién le van sabe. a cerrar la boca a Zuckerberg, ¿no? Va a ser en plan, venga. Si, a, si alguien puede hacer un metaverso, son Rockstar. Ahí, ahí estoy de acuerdo, eh, también. Sí. Pues sí. Y porque... lo que te iba a decir también de este juego del Cyberpunk es eso, que es una pena, es una pena. Y sobre todo yo creo que les va a perjudicar en el próximo lanzamiento más que en este. O sea, en este bueno, vendieron. Pero el próximo. La gente se lo va a coger mucho con pinzas, eh, todo lo que digan. Sí. es una pena eh y a mí lo que me ha jodido mucho también es el hecho de que claro a mí me gusta mucho eh, Deus Ex yo soy muy fan de Deus Ex pero del primero bueno de, de los que salieron luego tampoco es tan mal ojo eh yo también de soy muy que... fan me flipa es que ¿Ah? me flipa mucho la ambientación Cyberpunk entonces Deus pero Ex. el uno o los o los siguientes cuál jugaste yo he jugado lo los primeros y y bueno y los, los últimos también el último es malillo a mí el último es verdad que me dejó muy frío pero el el, lo, los primeros son una puta obra, o sea, son obra, una obra temporal básicamente, inspiró sí, 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 sí. a muchos otros títulos futuros. Y el bueno, el, el que el primero que salió el no me acuerdo cómo se llamaba, mankind divided o algo así, es que no me acuerdo cómo eh, cómo se M llamaba. M M M divided, algo pues, ese es. me parece me gustó, me gustó también, me gustó bastante. De hecho diría que luego me, me otro gustó otro más. más, que más, salió más. Luego salió sí, uno no, más, no, Salió uno más y luego iba a salir otro, pero lo cancelaron. Por, para oh. hacer Los Vengadores. El juego ¿Qué de los Vengadores. tío, en serio. Sí, sí. Así no, de triste. Tío. O sea, ahora yo me, me imagino la, eh, a ellos en plan, ¿qué coño hicimos? Porque luego el, a, a Square le ha salido como el culo la apuesta de Marvel. Porque Los Vengadores ha sido un desastre. Ellos querían hacer también su juego como servicio y le salió como un puto. O sea, como el orto. Y luego sacaron el juego de Los Guardianes Guarda de la, de la galaxia, galaxia, que dicen que está muy bien, yo no lo he jugado. Dicen que está bastante bien, pero el juego se ha estrellado. El juego ha sido un desastre también. Pero está bonito, ¿eh? está bonito y tiene buena pinta, la verdad. Dicen que o sea, está muy no, guapo, no... ¿eh? dicen que está muy chulo. Que de hecho, narrativamente está muy currado y tal. Pero es que, claro, ya el problema que tiene es que ya el boca a boca que se le ha formado con el juego de los Vengadores ya lo tiene muy jodido con la franquicia claro. Marvel. Lo tiene ya muy, muy jodido. Yo, a ellos la apuesta por Marvel les ha salido como. Les ha salido el tiro por la culata. Así que, bueno. Claro, y yo veo un juego de hace del año 2000 como, como Deus Ex, que es un juego que, que me acuerdo, que me, yo flipaba porque la primera misión, o sea, la, la idea de este tío, que era un manifiesto sobre game design, no sé qué, la, la idea del tío era, tú tienes que acceder al punto X, que está en el centro del mapa, y puedes dar 40 rodeos, puedes entrar por 40 sitios distintos. Y me acuerdo que yo cuando llegué a hablar con mi jefe ahí en la, en la agencia, el tío te dice... Muy mal, has matado gente, no tendrías que haber matado gente. Y es como, hostia, ¿cómo lo sabe? ¿Sabes? Mm. Me quedé loquísimo. Sí, sí. Y ese, ese rollo de que te cambian los diálogos, que depende de lo que contestes, según lo que contestes, igual te disparan, igual no. O yo qué sé, ¿sabes? Es, ese rollo de, de rol, que yo sí. lo viví así por primera vez con el Deus Ex, es lo que, que me encanta. El primer Deus Ex, no sé qué, qué época, de qué época, pero tiene ya su año, o sea, para... 2000, 2001 es. Por 2001. Por o sea, para la época fue un, es que fue un pelotazo en su momento, o sea, fue una, un bombazo, fue la putísima 8. Sí, exacto. Y luego, claro, luego, luego los mismos creadores más tarde sacaron el Div, el juego este que era un ladrón. Sí. Pero bueno, no, no es exactamente lo mismo tampoco. Y luego sí que es verdad que veo por el chat que dicen el, el uh, Dishonored el y Dishonored. todos estos, pues también tiene un rollo, también tiene un rollito. Pero a mí sí. no me encantaron esos juegos, ¿eh? no me acabaron de atrapar. A mí lo, lo que me pasó con Deus, A mí me gusta también más lo, los primeros Deus Ex que el Disonor, que también me parece muy buen juego. Pero es por la, Es que la ambientación es que me flipa esa ambientación. Entonces, claro. Ya. Yeah. Eh, tiene, tiene ese extra. Pero sí, para mí el Dishonored también me parece. De hecho, bueno, el, a nivel de diseño de niveles y tal, está considerado como game design de la puta hostia. Pero. Sí? El, el Deus Ex es que. Es que es que es el Deus Ex. Yo es que lo tengo entre mis juegos favoritos, que me flipa el puto Deusex. ¿Y el Prey qué te pareció, tío? ¿Cuál? <laughs> eh, bueno, el, el nuevo, primero, que no tiene nada que ver con el antiguo. El claro. nuevo no tiene nada que ver con el antiguo. Eh, nada, nada. Me gustó, pero no la locura. Porque hay mucha gente que es como que le vuelve loco el Play 9. Ah, a mí tampoco. A, a mí me gustó, pero tampoco me volvió loco, sinceramente. ¿Y, el, y jugaste al Deadloop? No he jugado al Deadloop. Ese no lo he jugado. Pues es del rollo también, eh. Del rollo. Del rollo Dishonor también. Bueno, creo que es de, que es de los mismos, ¿no? Eh, correcto. Eh, Arkane. estudio, correcto. Sí. Yo es que de juegos no sé, tío. Yo me, igual te digo algo que no toca porque no lo no, sí, no sí. tengo tan estudiado como tú, pero bueno. Es así, eh, lo clavado. <laughs> pues a mí me gustó ese juego, pero se me hizo. Bueno, y juegalo cuando puedas. Bueno, si tienes tiempo y te mola, pues ese está guay, ¿eh? Yo creo que está Sí, guay. Lo, lo, Sorry, lo jugaré ¿no? porque me llama, porque me gusta mucho lo de Arkane, pero. Él, al final es como. Me, me tiró un poco para atrás que algunas críticas que leí era que se perdía un poco la esencia y que era un poco mata-mata. Al final. Se está, el, el juego te da muchas opciones, pero al final se resumía todo en mata-mata. Y entonces me tiro un poquito para atrás. Entonces, pero bueno. Sí, igual sí. Igual un poco sí. Pero bueno, mm. es que a mí, no sé, no sé. A mí me gustó. Le daré, le daré un tiento. Eh, bueno, siguiente noticia. Esto es de la semana pasada. Pero nuevo Monkey Island. Vuelve Monkey sí. Island. Sacaron un tráiler. Yo es que soy muy fan de Monkey Island. Eh, además, bueno, vuelve. Creo que es Ron Gilbert, ¿no? Quien. Quien lo Sí, correcto. Ron Gilbert que vuelve otra vez a ser El Monkey Island. Hay ya algunas imágenes. Que estas sí que han salido esta semana. Que se ve guapísimo. Y nada que con la estética, pero bueno, claro, es que antes no tenía estética, antes era pixel art. Sí, exactamente. Puede. Yo creo que va a estar. Va, va, va a ser la polla, sinceramente. También es que. Pero es, es un ponga mucho la, eh, No, básicamente. Es. Si yo. Si no he, si no he entendido mal. Vendría a ser. Eh, porque es que con, con Monkey Island hicieron el Monkey Island, luego tal, luego el Return of the Monkey Island. Y este va a ser como el 3, básicamente. Una cosa así. Es como que se, va, se van a cargar el lore de X juego en adelante. Secuela del 3. Vale, pues secuela del 3. Es secuela de... No, perdón. Vale, lo que dicen ahí. Un 2,5, un efectivamente. Es como que va a ser un punto intermedio, una cosita así. Vale, o sea, vale, vale. Sí. Entiendo. Yo es que no sé, no sé si tú eres muy fan de la aventura gráfica clásica, pero claro, yo es que me crié con. O sea, esto es mi infancia, básicamente, el puto Monkey Island. Yo he jugado unas cuantas. Monkey Island en concreto la empecé a jugar, pero no la terminé. Pero sí he jugado unas cuantas y siempre me gustaron mucho. O sea, es un género que me gusta bastante. Y no sé por qué se ha perdido, también te digo, ¿eh? O sea, es raro. En un momento desapareció. Sí, evolucionó en esa aventura gráfica que son. Bueno. Es que yo no le llamaría aventura gráfica, que son la, juegos como Heavy Rain, Detroit y tal. Ya. Yeah. Eso pero es. Tampoco, es, porque son, es distinto. son muy limitados. Sí, son básicamente. Es que eso es pulsa cuadrado, pulsa triángulo, pulsa X, como aventuras narrativas más que gráfica. Sí, y exacto, es, pero digo que tampoco hay, tampoco hay muchos títulos de ese, de ese género, digamos, ¿no? Es como lo, los que ha no. hecho esta gente y ya está, ¿no? Que es el Heavy Rain, el, el Beyond to Souls y el. Yo, the Be Become Human. Hice, cuando hice, el último vídeo hablé en del, cuando hablé de Lucas Pope el hablé sí. del Papers Please y hablé del Return of Dobladn y para mí esa es la evolución que ha tenido la aventuras gráficas al fin y al cabo Return of Dobradín es una aventura gráfica clásica uh -huh. lo que pasa es que le han dado una vuelta de tuerca y está guay de que puedes no es tanto no es tanto lineal como eran estas aventuras de tienes que ir a hacer esto ten nada hablar con este darle esto darle al otro sino que es más vale Tienes que resolver x cosas, tú verás cómo lo hace y te da un, un, uno, una serie de herramientas para hacerlo. Entonces yo creo que ha sido como que el, 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 el género ha evolucionado más a un tipo a ese tipo de aventuras, a otro rollo realmente. Sí sí. No pero estaban muy guapas y a ver qué tal. Eh, de hecho están, están en iPad creo, los, están para, para iOS, sí. los los antiguos, ¿no? Así remasterizados. Correcto. Se puede hacer duro para alguien que nunca ha sido de este género jugarlo ahora porque son lentas, o sea son muy lentas. Sí, lento es muy lento y te quedas atascado porque tiene algunos puzzles que son un poco locura y tal pero bueno yo si os llama la atención Monkey Island es un clásico igual que Mania's Mansion o Day of The of of Tentacle o los Broken Sword tal, para este juego son juegos que son muy clásicos y si os llama la atención es como vale pues jugadlos, porque eh, es como lo, el, el nacimiento de un género es como si te gustan los RPG tienes que jugar Baldur's Gate o tienes que jugar Juegos así, los primeros Fallout y tal, porque es como. De, con esto nació, ¿sabes? Como el, el concepto nació de aquí. Y ya, pues bueno, pues ya luego evolucionó y demás, pero. es como se lo toman las nuevas generaciones, a ver cómo lo, cómo lo viven, cómo lo ven. Sí, tengo juegos. curiosidad de cómo, cómo funciona esto, sinceramente. Tengo mucha pero Nosotros curiosidad. también tenemos el recuerdo, ¿no? Tenemos la nostalgia ahí, que quieras o no, juega un papel importante, ¿eh? Hmm. Sí, es que, a ver, a mí es la nostalgia, o sea, yo esto lo voy a jugar por nostalgia, básicamente. Si sí, no, pues probablemente yo es verdad que yo la hay más sobre todo desde el mundo indie, hay aventuras gráficas clásicas muy point and click, pero yo he pasado mm. del tema realmente. Yo este lo voy a jugar por nostalgia, básicamente. Claro, pero seguro bueno. que hay una escena indie, ¿no? que sigue haciendo estos juegos, seguro, sí. seguro que existe. Correcto, hay juegos indie que sí que mantienen que siguen haciendo juegos así de point and click, pero ya yo digo, yo es un juego que es verdad que lo tengo abandonado y pero bueno, a este sí lo voy a jugar por, por nostalgia, vamos, porque porque es que me, me flipa. Eh, bueno, esto quería hablar. Y darle un poquito de contexto. Pero básicamente, Sony. No sé si tú te enteraste, pero cuando Sony sacó una imagen de PlayStation Studio, uh -huh. Y aquí salen juegos. Eh, basic, aquí salen juegos que son. Eh, de estudios third Party. O sea, estudios que ellos han comprado. ¿Qué pasa? Pusieron eh, Death Stranding. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Pues empezó a rumorear. Que Sony había comprado Kojima Productions Más poster, eh, poster, y es una compra que nadie le extrañaría. Tampoco es un bombazo ni nada. De eso es como, bueno, sería algo tampoco. No lo sabría. De... O sea, sería pública. Si, fuera, si hubiese una compra de una empresa a otra, sería pública. Claro, ahí está el tema. Entonces, salió Kojima para decir que no, que Kojima seguirá siendo un estudio de producción independiente. Como que no ha sido comprado. Entonces, eh, como que esto ha sido un error, básicamente, ¿no? O, no, o sea, bueno, o sea malentendido. Pero claro, es que pasó, o... pasó algo, muy, algo muy parecido con, otro, con otra compañía que ahora mismo. Con Bluepoint se filtró. Eh, no sé si tú te enteraste de en la noticia, pero bueno, PlayStation Japón pus, puso sin querer una imagen de eh, Bienvenido a Bluepoint al equipo de PlayStation Studio. Como que la habían comprado. Y la borraron. ¿Y no estaba terminada la compra. Y claro, no estaba terminada la compra o lo que sea. Luego Bluepoint lo negó, no sé qué. Y luego meses después se confirmó que efectivamente habían comprado Bluepoint. Entonces. Puede ser que vaya un poco por ahí, en plan, puede ser que vaya un poco por ahí, pero no sé, eso supongo lo sabemos dentro de unos meses. Pero aún así, Jeff Group que es un, básicamente es un insider que es más o menos, porque hay muchos insiders que sí son ins insiders entre comillas, pero en verdad no tienen credibilidad, pues son, son desgraciados que simplemente van soltando cosas. No, pero Jeff Group sí que tiene contactos y sí que tiene un poquito de nombre en la empresa, en la industria, y él dijo. Que aún así, que no sabes si se os ha comprado o no, pero que aún así Sony ha comprado o está a punto de comprar una compañía que es muchísimo más grande que Kojima Productions y que todavía no se anuncia. Que se viene una compra grande de Sony y no es eh, Kojima Productions. Entonces, ya ahí podemos entrar. Es que claro, que es grande? Para pa, definir grande. Porque... La compra de Activision Blizzard es una barbaridad, pero no creo que sea por ahí. También compraron Bungie hace poco y nadie se esperaba esa compra. Fue como, ¿qué coño? ¿Qué, qué, qué, qué puede salir de aquí? ¿Puede ser Konami? ¿Puede ser Capcom? ¿Puede ser Square Enix? Es que puede ser. O puede ser algo más chiquitito. O sea, que es un claro, poco. Como, es como Microsoft está comprando todo, tío. Vamos a comprar algo rápido. Vamos a comprar sí. cosas, ¿no? Igual, igual pasa eso. Igual puede sí. estar pasando eso. Que hay, una, hay una noticia que no la he puesto, pero me, me hizo gracia: que es que Nintendo ha comprado terrenos <laughs> que, que era como bueno mientras, la, mientras las compañías están comprando mientras Sony y Microsoft están comprando compañías Nintendo ha comprado terrenos para qué para abrir oficinas y como que se hizo viral la noticia y era como el chiste no Sony bueno, pero está y, bien eso es normal. sí sí a ver realmente es como no tiene nada que ver pero es como bueno Nintendo está comprando terrenos <laughs> sí sí y era como bueno y bueno nos quedan dos noticias y ya cerramos esta noticia que la quería comentar contigo que Sony ha invertido mil millones en Epic Games y no ha no comprado Epic Games, pero simplemente ha, ha comprado acciones por valor de mil millones. Ya compró anteriormente, antes, otra tanda previa de Epic Games, y esto pues se suma a la compra que ya tenía. Eh, no sé la primera compra. Creo que Sony ahora mismo tiene un 4. aun con toda la pasta que significa esto, creo que tiene un 4, un 5 y pico, realmente. O sea que tampoco o sea, hay, es una barbaridad. Que, que igual quieren hacer una opa hostil o algo de eso. Ahí está el tema, empresa, es que. O... El, eh, mucha gente claro le Sony y piensa en videojuegos pero mmm, el, el motor Unreal se utiliza para series de televisión y se utiliza para el cine por ejemplo el Mandalor, Mandaloriano Mandalorian se, se utilizó Unreal para hacer la puta serie sí. entonces sí, 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 sí. tenemos el foco de que Sony siempre relacionamos Sony y videojuegos pero que Sony también tiene una industria grande de cine y puede ser que esa inversión vaya por ahí pero yo, claro, yo te ah, iba a preguntar, de... porque sí, eh, pero... esta, esta compra, ¿tú crees? Porque desde un punto de vista de. Vale, mmm, Sony tiene un. Cinc... Creo que tiene un cuatro y pico en cuanto a compra de. O sea, en porcentaje de compra de Epic Games. Esto, eso a nivel. Eso a, como movimiento, ¿tú le ves un sen sentido de.? Porque tú con ese porcentaje no tienes voz ni voto para prácticamente nada. Entonces, claro. ¿Tú qué, qué crees que encierra esta inversión? Porque yo he estado dándole vueltas y no sé muy bien por dónde pudo venir esta inversión. Porque es que, obviamente, yo creo que Sony no puede comprar Epic Games aunque quiera. Bueno, no lo sé, en verdad. No sé, en verdad. Hombre, Va. mil millones es pasta, ¿eh? Mil millones Pero... es mucha pasta, es que es mucha pasta, ¿eh? Es curioso, ¿eh? o sea, quizás simplemente sea, aquí no tengo ni idea, ¿eh? porque yo no sé tanto tan bien cómo funcionan las empresas grandes, pero puede ser que tengan simplemente un tema de, de que compran acciones de distintas empresas que creen que son el futuro de la industria y tal. O puede ser también que, que quieran hacer una OPA hostil, lo cual es, es complicado. Pero esto, igualmente, básicamente lo que sería es: si tú quieres comprar una empresa y esa empresa no quiere ser comprada por ti, lo que puedes hacer es ir haciéndote con acciones hasta ser un accionista mayoritario y hacerte con el poder de la empresa. Echas mm. a los directivos y te la quedas tú, ¿no? Digamos. Lo que hicieron esto, en Apple, ¿no? Con Steve Jobs, ¿no suena que hicieron eso o no? Me lo estoy inventando. Eh, con, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero sí pasó en una empresa donde yo trabajaba. Cuando yo trabajaba en Gameloft, que fue la época en la que hacíamos el Minion Rush. Fue, con, fue con, con Universal Studios que tuvimos el acuerdo para el Minion Rush. ¿Sabes que ah, antes te he dicho que trabajábamos con alguien? Uh -huh. Teníamos el juego de los Minions, este de famoso que saltan los Minions y tal, y el Asphalt 8, uh -huh. y que era lo que se hacía en Barcelona, ¿vale? Que era en lo que yo trabajaba. Y básicamente, mientras yo trabajaba ahí, eh, Vivendi, que es una empresa, no sé si te suena, Vivendi… Sí, Vivendi. Uh -huh. Pues hizo una OPA hostil a Gameloft, ¿sabes? En plan… Empezaron a comprar acciones, acciones, acciones. El CEO me acuerdo que mandó una carta en plan eh, a la empresa, en plan, gente no queremos ser comprados por vosotros, dejándose en paz. <laughs> y, y nada, al final lo compraron y chutaron a todos, todos a la puta calle. Hostia, ¿sabes? puta, no? Todo, todo la, todos los, los cargos altos, todos a la calle. Fue increíble, ¿eh? <laughs> Con Vivendi, eh, lo han dicho en el chat, lo iban a decir que Vivendi intentó hacer lo mismo con Ubisoft, intentó hacer una Sí, opostil, Pero no pudo. Pero pues final, claro, salió. realmente eh, creo que Gameloft... Ojo, eh. Creo que compraron Gameloft porque querían comprar Ubisoft, porque no sé si sabes que eh, Gameloft y Ubisoft son dos hermanos, los dueños. Son ah, pues la... no, no sabía que, que eran hermanos. No sí, había, había una marca una marca de tarjetas gráficas uh -huh. francesa que se llamaba Gitmont o algo así. Bueno, Guillemot se escribe, pero Gitmont sí. no sé cómo se pronuncia. Que era una marca de gráficas de los años de la, de la, de la pipa, ¿vale? No sé de qué año sería años 80, por ahí, uh -huh. y el, el padre, este hombre, el dueño de esa marca de gráficas, es el padre de dos hijos, y esos dos hijos, uno eh, fundó Ubisoft y el otro fundó GameLoft. Hostia, pues... Yo sabía que, que por... toda esa familia estaba metida en muchas cositas, pero no sabía exactamente en, exactamente en qué. ¿sabes? Pues Era mira, que... cada uno se hizo su empresa y al principio eran muy amigos, colaboraban mucho y luego se, se pelearon pero yo creo que en parte compró Gameloft porque Gameloft tenía acciones de Ubisoft y fue ah, pues. un poco en plan y Vivendi, eh, la empresa viene de las aguas de, de París, creo que era oh. eh, originalmente era la empresa que era como, yo que sé, aguas de Barcelona pues era una empresa así de aguas de París o de Francia o sea, sí, todo, para... esto es toda una, ma una mafia francesa, digamos. Joder. O sea. todo en plan, y Vivendi va comprando empresas. Es que van haciendo esto. Van comprando empresas y empresas y van haciendo... Sí. O sea, como bueno. Tencent está ahora, que está en plan Venga, pum, 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 vamos a comprar... Vamos a occidentalizarnos claro. y vamos a empezar a comprar empresas. Totalmente. Entonces esto de Sony podría ser lo mismo. Un poco loco porque igualmente Epic debe estar muy demandada y deben estar muy perseguidas sus acciones, pero sí. podría ser. O quizás simplemente quiere invertir. A lo mejor hay... hay no sé. No sé, no sabría decirte por qué tampoco. Me parece bastante loco, la verdad. Es que pero me, con estas cosas. Si no estás es metido he intentado darle vueltas. En plan, ¿por, qué esta, esta, por qué esta. Primero, ¿por qué la primera adquisición de, de acciones y por qué esta segunda? No lo entiendo. Mm. Supongo que, bueno, pues, se me, es algo que se me escapa, pero bueno. No le veo mucha. No sé. Lo veo una inversión un poco buena. Si, quizás lo que tú dices, que tan a largo plazo hace una opa, pero no sé. Pero bueno, ahí queda. Ahí está, y... está bien saberlo. Pero además sí. es que Epic no tiene nada que ver en PlayStation, ¿no? Bueno, el, el, algún mm. juego tiene, ¿no? El Fortnite. Bueno, el, 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 tú lo has dicho, el Unreal Engine, es verdad. Es verdad, sí. sí que es interesante, sí. Sí que tiene cosas interesantes. Pero de todos modos también podría ser porque es verdad que Unreal Engine cada vez, cada vez está usando más en el, en el mundo del cine y en muchísimas cosas. Y de hecho lo de Mandalorian es, es loquísimo. Porque sí. lo de Mandalorian, yo no sé si viste que todo, lo, todo el escenario es una pantalla LED. Sí, es una pantalla algo LED vi. gigante algo vi. O sea, era es, una locura es increíble es increíble mm. es toda una pantalla LED gigante entonces los actores no graban en un croma sino que graban con pantallas de fondo y la cámara tiene un tracking en tiempo real que tiene como un giroscopio y un posicionamiento que según dónde está la cámara se mueve la cámara dentro del mundo de, de, del, del Unreal entonces oh, cuando, la, cuando el, el sujeto está aquí y la cámara le gira alrededor las pantallas LED de fondo van cambiando la imagen es una locura es una cosa súper o sea, high tech yo estas cosas las escucho y digo, tío, es, me, me, me da la sensación de que es algo de 100 años, de, estamos 100 años adelantados a ciertas cosas porque es como se me va la cabeza. Sí, sí, se me va la cabeza. Sí, ya, sí. Ya, ya sobrepasamos el croma, ¿no? Ya el siguiente nivel, ¿sabes? Tío, sí, ¿verdad? sí, es que no es croma, ¿eh? O sea, y, y es el futuro del cine. Dicen que. Eh, a mí me molaría tener eso aquí, tío, la verdad. <laughs> eso ya sí que. montarte un escenario con un real. Estaba mirando, <laughs> No, no, lo estaba estudiando, ¿eh? Sí. No te voy a mentir. ¿Es viable? ¿Es viable económicamente? Eh, depende. O sea, sería. Para mí sería un gasto estúpidamente estúpido. O sea, sería un gasto que dices, eres tonto, ¿sabes? O sea, no. lo podría pagar, pero dirías, eres tonto, te has gastado todo el dinero en un Mandalorian, ¿sabes? Y no, no tiene sentido. Te es daría para varios vídeos, eso sí, te daría para bastantes vídeos. Te daría para varios vídeos, sí. Pidieron nada más, me dicen. No, básicamente <laughs> lo, lo de Unreal realmente no es tan complicado. Eh. Lo que, eh, a, a hacerlo a escala pequeña no es tan complicado, pero sí que las pantallas LED valen una fortuna. O sea, son mm. muy caras, tío. Muy, muy, mm. muy, caras. Cada panelito LED así vale como, como 2.500 pavos, ¿sabes? O sea, Uah, imagínate sí. una pared entera, ¿sabes? Eso es carísimo. Sí más los controladores de las tarjetas, más los sensores de las cámaras, más un tío que te modele un escenario en Unreal Engine, ¿sabes? Entiendo que a nivel económico le saldrá más rentable hacer eso que hacerlo con efectos especiales que se han estado Tiene utilizando un rollo ahora, ¿no? Tiene un rollo y es que, o sea, la gracia de eso, primero aparte de que queda más natural porque el croma tiene defectos, o sea, el chroma tiene reflejos verdes, tiene cositas que no son del todo realistas. O sea, yo que sé, si hay una superficie brillante y se refleja la imagen, es mucho más fácil grabarlo, que se refleje la imagen de verdad, no que sea un croma verde reflejado claro. y tengas que hacer el reflejo. O sea, en general es mejor, ¿vale? Porque el croma se nota al final y hay que arreglarlo y es muy fastidioso. Pero además, otra cosa que ellos dicen es que mola porque los actores pueden reaccionar en tiempo real a lo que mm. pasa. O sea, no es un actor que está fingiendo que hay algo ahí, sino que lo puede ver. Eh, no es un croma sí. que luego tiene que cambiar, ¿sabes? Sí, sí, es más fácil. Entiendo que es más inmersivo para el actor, quizá. Que tiene otras ventajas que no te da el croma. Quizá Exacto, menos, ahí está. Menos postproducción también, a lo mejor. También. No sé, no sé, yo estoy hablando un poco por hablar, ¿verdad? Porque yo no tenía ni puta idea. pero me parece curioso. La verdad. Sí, sí. Lo veo muy sí, futurista, sí. ¿no? Sé, es como que en mi cabeza ya Cyberpunk está empezando a hacerse realidad, ¿sabes? O sea, en plan que los juegos <laughs> podrían ser. Sí, claro, el tema es que no lo puedes hacer en tiempo real. Si lo puedes hacer en tiempo real, tendría juegos. Aunque se podrían hacer hoy en día, ¿no? Juegos ultra realistas. ¿Por qué no los hacen? <laughs> bueno. No será rentable. No será rentable, no será rentable o, o tendrá, claro, debe tener unos costes, no sé, no tengo ni idea. Igual, igual, no es posible, ¿no? En tiempo real. Bueno, vamos con Tito Elon, ¿no? Y vamos con la última noticia que también ya de hoy, que también había que comentarla. Bueno, Elon Musk, para que no lo sepa, compró el 9,2% de la compañía por 2.890 millones de dólares. Compró Twitter. O sea, un porcentaje de Twitter. Y hizo un, una oferta para ya hacerse con el control de Twitter por 43.000 millones de dólares. Una puta barbaridad. Yo, eh. Esta, esta noticia también lo quería comentar porque, bueno, te lo comentaba antes. Para mí, es, esto es overpriced. O sea, lo, lo que pasa con la mayoría de redes sociales. Es que están súper infladas de precio, porque tú. ¿cómo, o sea, tú esto, 43.000 millones, no lo rentabilizas con, en Twitter en, en, en la puta vida, a menos que cambies por completo el formato. Lo que pasa es que, claro, muchas de estas. El valor de estas compañías. Que bueno, se suele decir que hay una burbuja ahí con el tema de las acciones y tal. Pero bueno, el tema es que normalmente cuando tú haces una compra de una red social. Por ejemplo, cuando Google compra una compañía. No es que intentes rentabilizar la compra de manera directa, sino que lo haces de manera. sino que busca incluirla a, un, a tu ecosistema, entonces de manera indirecta está potenciando el resto del sistema, entonces al final de manera indirecta lo rentabiliza. Pero claro, en este caso Elon Musk, no, este no es un caso, este es un, esto es raro, esto, <laughs> esto es raro, es como, ¿por qué? O sea, ¿qué saca Elon Musk de esto? ¿Qué coño puede sacar Elon Musk de una compra de comprar Twitter? A ver, por un lado yo creo que Elon Musk es una persona que ya nos ha dejado claro por varias cosas que dice y hace y formas de comportarse de que él es muy yolo, ¿sabes? Es plan... <laughs> si le va como le va es porque el tío dijo mm, me voy a poner a hacer cohetes qué es lo peor que puede pasar. O sea, literalmente <laughs> dijo eso, ¿sabes? Dijo, tengo mucha pasta, me voy a poner no a hacer ahora. cohetes. sí, <laughs> Tengo una empresa de coches pero me voy a complicar más la vida, voy a ponerme a hacer cohetes. O sea, es, es una locura eso. Soy ya el, el, el éxito que tiene simplemente que un ser humano se plantea hacer eso, es una locura pero aparte de eso eh, él siempre tiene un propósito de ya que estoy en el mundo voy a intentar hacer el mundo un lugar mejor bajo lo que yo pienso que es un, un sitio mejor no quiero conseguir logros que vayan más allá simplemente de forrarme ¿sabes? entonces yo creo que también va un poco por ahí él está viendo que Twitter sí que es verdad que Twitter tiene un rol en la sociedad aunque no nos guste y sea una red social de mierda que lo es vale o sea es asquerosa sí. pero tiene un rol en la sociedad hay muchas cosas que pasan en Twitter hay mucha información que viene del público y que son noticias que se hacen populares o que, se, o que llegan a nuestro conocimiento a través de Twitter. Cosas que pasan en la guerra, eh, injusticias que ocurren en el mundo, cosas bonitas, de todo, ¿vale? Todo tipo de cosas que en Twitter nos llegan. Esa es la forma en la que conseguimos enterarnos de ellas, ¿no? Mm. Y hay un tema en Twitter de que se ha, se ha convertido en una red social muy importante, donde muchas noticias también salen de ahí. Donde, se puede, donde cualquier persona puede opinar, donde pueden contar cuál es la realidad. Hay una manifestación, la tele te encuadra a cuatro tíos metiéndose de hostias y detrás de ellos está todo vacío. Y esto, ¿quién te lo desmiente? Alguien en Twitter con una foto. ¿Sabes? Esto tiene un rol importante. Twitter se ha convertido en, en una empresa que tiene, tiene su... Aunque no sea perfecta, sí, tiene, tiene un rol su, en la sociedad, sí. digamos. Exacto. Entonces, a Elon Musk, yo entiendo que él, no, lo que no, por lo que entendí, no le mola nada el rollo este de censura, de eh, censurar. Los gobiernos, por ejemplo, según tengo entendido esto, aquí estoy metiendo la parta en el barro, pero según tengo entendido, por ejemplo, el gobierno español podría censurar tweets que consideren que no son adecuados. Eh, ciertos gobiernos pueden meter mano, ¿sabes? Pueden verificar noticias según les interese. Eh, también, por ejemplo, hay ciertos usuarios como... Donald Trump, que están bañados de Twitter. Y no sé, hay cosas que van un poco en contra de la libertad de expresión, por decirlo de alguna manera. Que esto al final es un tema de ideales de quién dirige la red social, porque al final es una red privada y pueden hacer lo que les salga a los cojones. Y quizás Elon Musk no está de acuerdo con esta visión. Y yo, por, lo, por los tweets y respuestas que he leído de Elon, va un poco por ahí. ¿Y tú él crees quiere... que, que realmente va por ahí? O sea, ¿tú realmente que un tío se gasta 43 millones, 43 mil millones de pavo en decir, voy a hacer. Me, me, apetece, me apetece que esta red social sea más libre. ¿no? O sea, es como me, me, a mí me resulta muy chocante. Un tío de negocio que le es importa. Que, pasto, que es muy narcisista, además. <laughs> y, o sea, me, me, me prefiero, yo estoy más por la teoría de control de la información que de un. No sé, que es que me, me resulta raro que diga, venga, me voy a gastar 43 mil millones en, en hacer una, so un, una red social más libre, más. No sé, me, me resulta raro, es como me resulta muy chocante, es como que no haya un motivo, un motivo económico detrás. No sé, me, cu me cuesta creerlo. No sé, Pero me yo como... creo que lo más, que evidentemente si se si ha metido ahí, debe tener un plan para monetizarlo y hacerlo rentable, eso seguro, ¿vale? Sí. Pero de todos modos, sí, yo creo que es el tío más, es un, ha estado, siempre está el tío más rico del mundo y están ahí Jeff Bezos, no sé qué, tal y cual. Yo creo que tiene tanta pasta que, bueno, que no sé. Que también puede ser que le pues, sube la polla todo, porque ya es como. Eh, no me gasto este Pero, dinero en 100 vidas. Bueno, pues voy a hacer lo que me salga de me la Me ha pasado el juego. ¿Qué más puedo hacer, no? Ya me pasé el juego. ¿Qué hago ahora? Pues yo qué sé. Pues compro Twitter. Yo creo, que, yo creo que sí. Pero además, otra cosa que. O sea, creo que en parte es. Se encaprichó. O sea, yo, yo creo que en parte debe ser un capricho. Y debe tener algún plan para monetizarlo y que no sea un lastre. También. Pero por otro lado, también pienso que. Mmm, que bueno, mucha gente dice: No, va a ser un tío millonario que va a controlar una red social. Y el que la controla ahora, ¿quién es? Es un tío millonario también, ¿no? Sí, al o sea, fin no sé, al cabo. Es una no, empresa no, privada, que el dueño también está forrado. Siempre hay, si no es Zuckerberg, y si no es no sé quién, y si no es no sé cuánto, al fin y al cabo. Claro. O sea, no es que la va a comprar un tío maligno millonario, la va a comprar. O sea, ya la tiene un tío maligno millonario. Bueno, maligno no es maligno, es, es un tío millonario a secas. Que sea bueno o malo, no lo sé, no lo conozco. El de ahora, el CEO actual o el propietario actual. Yo no, el problema no, es ese, sí. que igualmente cuando tú sacas tu empresa a bolsa, corres estos riesgos, ¿no? Ya, sí, ya. a ver, al final te, lo, te la pueden comprar que tú no quieras. Pero bueno, en este caso, han salido varios diciendo que no, ven, que no venden las acciones, que le suda la polla y tal, y que no la van a vender. Pero aún así, no sé, eh, es como que yo, por, por un lado, bueno, esto... Te lo comenté a ti, pero bueno, lo vuelvo a comentar yo. Mmm, Twitter siempre ha sido, yo que trabajo en marketing, Twitter siempre ha sido la empresa en la que las compañías menos, gastan, menos invierten dinero en publicidad porque, no sé ahora, quizás ahora me ha cambiado, pero antes eh, gastar dinero en Twitter en publicidad era tirar dinero, básicamente. Porque tú sacabas un tweet, o sea, tú sacabas una publicidad de, yo qué sé, de Coca-Cola, un tuit de Coca-Cola o de... Bueno, es, que, bueno, es, que, es que lo vi con Coca-Cola, ¿vale? Que tú dices, bueno, Coca-Cola. Uh -huh. Pues tú entrabas, hacía un public... eh, tú entrabas en una publicidad de Coca-Cola en los comentarios y eran comentarios diciendo, pues eh, soy unos ladrones, eh, os dedicáis a envenenar a la población, eh, cerrasteis una fábrica en Valencia, hicisteis no sé qué. O sea, era como, estás pagando dinero para, que, para tener mala publicidad, porque en el momento que entre en los comentarios, eh, te están envenenando, ¿no? Y Twitter, cuando sacó la cuando sacó la, la opción de limitar la respuesta a quien tú quisieras, eso no lo hizo porque le preocupan los usuarios, ni lo hizo porque dijo, ah, mira, para darle la oportunidad. Eso lo hizo para los anunciantes, para que los anunciantes puedan poner publicidad y que nadie pueda contestar o que solo puedan contestar los que ellos quieren. Eso lo hicieron por los anunciantes. Entonces, no sé si ahora ha cambiado, pero antes, al menos en las compañías, en, en marketing, Twitter era la que menos gastaba porque es que no, no merecía la pena porque de por sí en Twitter hay un ambiente... Bastante tóxico. Y si eso encima lo sumabas, pues la publicidad era como, bueno, pues yo no me voy a gastar. Eh, ahora voy a invertir mil millones en publicidad en Twitter para que me estén poniendo a parir. Entonces, no sé si eso ha cambiado ahora, que han puesto esa mierda. O bueno, o mismamente, lo que van a decir, los dislikes en YouTube. Los dislikes en YouTube no lo han quitado por los usuarios. Eso, eso son excusas. Eso lo han quitado por, la, por las compañías, porque se quejaban las compañías de que sacaban. De que Ubisoft sacaba un metaverso y de repente tenía 100.000 dislikes. Entonces, claro. Pues al que final. Sí, es verdad, ¿eh? Todas esa, toda esa, esa, esas medidas que toman, obviamente por los anunciantes. Pero, no sé, mucho ha tenido que cambiar para que este señor pueda rentabilizar 43.000 millones. Porque, claro, con, Pero claro, con la compra de WhatsApp por parte de Facebook, al final tú no rentabilizas... Él no, Facebook no va a rentabilizar WhatsApp monetizándolo. Simplemente lo va a rentabilizar de manera indirecta con los datos, la información y con otras cosas. Entonces, claro, que un particular... Bueno, particular, en ¿verdad? Un empresario, pero que no es una que no, no lo está haciendo en nombre de una empresa, sino un tío, random. La compre. Pues claro, a mí me chocó, ¿sabes? Me chocó, me, pero, me, me, no le vi el sentido. Digo, bueno, a ver si... No te... te has visto cómo se llama su hijo, tío. Yo creo que está como una cabra y ya está. Y quiere... Ah, <laughs> <y risa> es verdad, ¿eh? La puta que le parió, ¿eh? <laughs> Esta mañana me he despertado, me mola Twitter, lo quiero para mí. No me gusta lo que están haciendo, venga, me lo compro. Sí. Puede sí. ser, ¿eh, Tío, no sé. Puede ser. Eh, me, a mí me... me, me no sé. Tengo, tengo curiosidad cómo acaba esto Porque también eh, este, este señor también es por lo que le da Le da por algo y se aburre al mes Y se lo quita de encima Y pasa otra cosa y tal O sea que tampoco también me extrañaría verdad, sí. No me extrañaría sí, que sí, sí, sí. cuando empezaba por culo con con la criptomoneda y tal, y ya es como bueno, pues otra cosa. Y es como, según es que es lo que le dé. No sé, yo lo veo a un tío que tiene mucha pasta y que dice: Mira, me suda la polla, ¿no? Lo bueno, sea. con las cripto lo hizo muy bien, eh. Con las cripto, si tú analizas, o sea, lo que, lo que hizo parece random, pero si miras cuando compró y cuando vendió, ganó pasta. Bastante pasta. Sí, o sea, no fue, no fue random. Todo lo que hizo, ¿sabes? O sea, hasta ganó mucha pasta, mucha pasta. Y además se dio cuenta del poder que tiene de manipular el mercado, que no es una manipulación de mercado real. Simplemente es legal, Es sí. perfectamente legal y es la consecuencia de, de que, bueno, las criptomonedas realmente no se inventaron para especular y para que pase todo este paripé que pasa hoy en día, ¿sabes? Pero sí. mira, salió así, salió de esta manera y la consecuencia de cómo funcionan es que él puede hacer eso. Hmm. Y que hoy en día. Eh, con influencers, pues cualquier cosa. Él es un influencer. Es que hoy en día un empresario es un influencer. Un sí. cantante es un influencer. O sea. Él además jugar... le gusta, le gusta serlo, Le gusta ser el centro de atención. Porque siempre está. Hace, bueno, En Twitter hace sus posts. O sea, de repente sí, queda... A saco. O sea que es que. Le, 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 le mola ese rollo. Le mola. Está un poco en boca de todo. Así que quizá también va por ahí. No sé. No sé. No, de saber. Ah, bueno. Tengo aquí una noticia. Que, digo, la tenía aquí apuntada, no sé si... Digo, por si tú podías dar algún... Ap, algo. Pero bueno, si no, la comentamos así por encima. Que es China que saca su propia tarjeta gráfica. Que esto era algo que tú llevabas comentando un montón de tiempo. Sí. Y que, bueno, pues quiere... Compre, eh, que saca su propia tarjeta gráfica MTT 660, que quiere competir con las 2060 de RTX. ¡Guau! Wow, pues no, no, no tenía ni idea de esto, tío, ¿eh? Ah, pues, pues yo la, la vi y digo, ah, pues mira, para Digo, por pues si sí, tiene tío, algo eh. que decir... Pues yo sabía que tú eras algo que te he escuchado decir varias veces. de que, sí, que China... China quiere invertir en chips, evidentemente. Quiere invertir sí. en chips, quiere sacar sus propias gráficas y sus propios procesadores. Y, y vamos, o sea, no les queda mucho. No les queda mucho. Yo te acuerdo, esto, yo verdad, me acuerdo que te vi comentar que, que estaban comprando talento de, o robando. Sí, a saco, a saco, a saco, a saquísimo. Sí. A saquísimo. Lo que pasa es que, bueno, el mundo. Estados Unidos, evidentemente, no quiere que eso pase. Evidentemente, está intentando evitándolo, evitarlo a toda costa, pero es inevitable, es inevitable. Y, y de todos modos, el problema del, de los chips que hay ahora, en parte, es por lo difícil y lo especializada que es el sector de, de los microchips. Quizás mm. que China tenga su propio mercado de microchips no es del todo malo, ¿sabes? Eso te parece. Si Como lo mires, esto al fin y al cabo. Me entiendo que más, precisamente lo que necesitamos ahora es más gráfica en el mercado. Entiendo que esto es bueno. Es que no, no, no sé cómo tomarme esta noticia. Ajá. El tema. Bueno, desde el punto de vista de guerra económica Estados Unidos-China es malo para Estados Unidos. Desde el punto de vista de mercado global y tener más proveedores de mismos productos, en principio es bueno. Y bueno, por el hecho de que te puede dar miedo de que un país se vuelva demasiado poderoso, pues puede ser malo. <laughs> que ya es una de esas industrias que le falta y que si se mete. Eh, ojito, ojito, ¿eh? A ver, el tema es eh, sobre todo eso, ¿no? Que ahora estamos viendo con lo de, con lo de Rusia uh -huh. que nosotros no somos autosuficientes energéticamente, que dependemos de Rusia, ¿sabes? Y lo mismo pasa con los chips y lo mismo pasa con muchas industrias. Entonces, eh, la idea es esa: que China por un por un lado si quieres autoabastecer y por otro ya iríamos ya directamente a exportar, ¿no? Cuando uno ya se, se autoabastece y tiene un, una sobreproducción, ya puede incluso exportar y, y ser competitivo en el mercado internacional. Y esto, <coughs> evidentemente es algo que China va a perseguir a muerte, es algo que llevan haciendo muchísimos años uh -huh. y que yo creo que para nosotros puede ser hasta beneficioso, ¿sabes? Es que, claro, yo digo tal y como está la cosa ahora con las tarjetas gráficas, aunque bueno, si dices que ha mejorado un poco, pero claro. Si se mete otro mercado, entiendo que... Es que no sé a nivel de exportar materiales para poder hacer los microchips y tal, si China es la principal exportadora, porque claro, en ese caso básicamente lo que harían es cortar un poco el grifo para autoabastecerse, entiendo. Entonces al final es pues, como, bueno, mmm, ni beneficio ni, ni nada. Al final es como un poco auto... O sea, centrarse en ello y, y los, los más, obviamente los que peor lo van a pasar son los, las compañías estadounidenses, básicamente. Es que China es un mercado muy grande, ¿eh? Es un mercado muy grande. O sea, ven vender en China, yo me acuerdo cuando, cuando entró el iPhone en China, que Apple subió un montón en bolsa, subieron un montón las ventas, fue una locura, ¿eh? Fue... Eso es súper interesante, tío, la historia del iPhone y de Apple. Por ejemplo, cuando, cuando Apple sacó el iPhone al mercado, el iPhone era un, un bien de lujo, no era un, no era un producto de, de... ¿Cómo se llama esto? No era un commodity, no sé cómo se dice en español. Pero bueno, eh, sí, sí, pero te hoy entendí. en día un iPhone, un smartphone es commodity, todo el mundo tiene un iPhone, hay marcas baratas, caras, intermedias, tal y cual, pero uh -huh. cuando recién salió el smartphone, el iPhone era lo mejor que había, era lo, lo más grande que había y todo sí. el mundo compraba iPhones. Cuando todo el mundo tenía iPhones en el mundo occidental, la gran estrategia de Apple fue entrar en China, pero ahí con en plan campaña súper dirigida… Productos súper dirigidos, Apple Store en China, eh, y, y, y recuerdo que fue súper rentable. Fue cuando, China, eh, cuando Apple se convirtió en la empresa más, más rica del mundo, eh, con ese movimiento. Y luego, ya cuando se hicieron un poco con China, ya empezaron a bajar, porque ya tenían todos los mercados hechos y empezó a salir la competencia. Y bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Ahora mismo eh, la marca de gráficas es o NVIDIA o AMD. Hay alguna cosita, mm. pero bueno, esto. Ahora sí. entra Intel, entran también gráficas chinas. Es interesante, la verdad, eh. A ver qué, a ver qué, a ver qué pasa. A ver, a qué ver pasa. esa Voy guerra la... para ver quién. Me gustaría sí, tener sí. una aquí para probarla, tío. Me has dado hype, ¿eh? ¿Qué flipas? Con la, <laughs> Yo es que la, la vi la digo, bueno. Digo, seguro que está enterado, pero quizá con todo el libro... No, no, no tiene, lo había no. visto, no lo había visto. Y bueno, en principio ya no tengo más noticias. Así que podemos pasar. ¡Uy! Me quedé, me quedé. Se ha me quedé afuera, tío. <laughs> ¿Qué ha pasado aquí? Eh. Ahora, la gente más. se quedó rayada con el tema de los ricos y el poder. Ahí hablando de Elon Musk. En el, en es que el... Elon más Es que con los Musk pasa que. No sabes por, el problema es que de Elon que no sabes por dónde va a salir. Y lo mismo coges, compra Twitter y la cierra. <laughs> es que, es que tan, tan, está, le suda la polla a todo, tal, que dices, sí. tú no sabes por dónde va a salir. Es muy random. Yo vi una, una, un podcast que hizo con. con. Joe Rogan. Sí. Hizo un podcast muy bueno con Joe Rogan. De, bueno. De, que le entrevista y le pregunta cosas. Y había una cosa que me flipó de ese podcast, y es que el Joe Rogan, como cualquier ser humano, normal y corriente, pensaría de él, le preguntó, oye, tío, ¿cómo haces para, para hacer tantas cosas? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para...? Estar haciendo un túnel que va, el, el túnel este de, no sé cómo se llama, de Boring Company, que The Boring acababa Company. un túnel de no sé qué, luego el, el las autopistas estas especiales para los Teslas, luego Tesla, luego SpaceX, luego no sé qué, es como, ¿cómo lo haces todo esto? Y como que no contestaba, ¿sabes? No mm. quería decir, porque al final eso para hacer todo eso lo que tienes es, es que tiene un equipo detrás de la hostia, tiene mucha gente muy buena detrás, que hace muchas cosas y mucho talento ha conseguido captar mucho talento a, a base de billetes hmm. de reclutar y de montar sus empresas con mucho ingenio mucha estrategia y mucho, mucha eh, mano derecha pero hoy en día evidentemente tiene un equipo de la hostia pero claro. no lo admitía tío no hablaba de ello era como sí le, no no quiere a ver entiendo que quizá no quiere que le no roben dar el talento la imagen pública no, no quiere, le quiere que dar rompo. la imagen pública de que es un genio Leonardo sí. da Vinci sabes puede ser <laughs> eh, bueno, vamos a pasar ya a la segunda parte, un poco más off topic. De, ya hemos cubierto un poco las novedades de esta semana. Y bueno, yo quería eso, quería empezar hablando contigo del tema de la seguridad de Internet. Digo, ya que estamos aquí, dos informáticos atractivos y apuestos, pues digo, bueno, vamos a hablar un poquito de, del tema. Ya que, bueno, yo quería. Con, yo con, lo conté en un directo, pero lo voy a volver a contar. De, yo sé que tú tuviste tu movida con el. Con el con Lo de los cursos, quiero que ahora lo cuente sí. la experiencia y cómo lo solventaste y así. Yo, yo me he visto el vídeo y sé cómo lo, lo hiciste, pero bueno, así un poco así resumido, ahora lo cuentas. Yo voy a comentar lo, lo que me pasó con esta recreativa, que ha sido una de las cosas un poco más raras que me ha pasado a mí, que fue, bueno, esta recreativa la hice yo con mi padre, él se cargó del vircolaje y yo me hice el software, hardware y la electrónica, ¿no? Total. Es un Windows. Personalizado, que saca un front del de Hyper Spin, se llama, y bueno, tiene un montón de consolas, total. Yo decidí, justo coincidió con un amigo que también se estaba montando otra recreativa, y dije, oye, estaría guapo interconectar las dos recreativas y que podíamos jugar eh, rollo Tour el Player 1, Player 2 y que se conectara así de manera transparente. Y, estaría guay. Por internet. Efectivamente, por internet. Esta recreativa está conectada a internet. Entonces, ¿qué hicimos? Yo estuve buscando un VPN para crear una red virtual entre su recreativa y la mía. Pero tenía que tener una característica, que era que se pudiera manejar por consola. Se hacer podía hacerlo todo transparente, porque la gracia de, de, de esto era que, no, que tú no ves nada, que es todo transparente. Y encontré un programa que funcionaba, era un, un VPN, y se interconectó, o sea, interconecté mi recreativa con la suya. Ok, y funcionaba y de puta madre. Total, un día estaba yo jugando a la recreativa y de repente se me... Eh, estaba con un juego, ¿no? Y se me Creo que era el Street Fighter, total se me minimiza. Y veo que empieza a moverse el ratón. Y yo... Mm, se, <laughs> se ha vuelto esto loco, ¿no? Y de repente se va a inicio. Y abre Google Chrome. Y pone Paypal.com. Y yo... ¿Qué está pasando, no? O sea, ¿qué coño está pasando? Y entró iniciar sesión. Pues si tenía el recordar contraseña. Y cuando vio que no... Se fue a la configuración de Chrome. A lo típico de las contraseñas guardadas, porque quería ver las contraseñas guardadas. Yo en la recreativa no tengo nada, ¿vale? Y yo ahí pues apagué la recreativa. Y digo, ¿qué coño? ¿Qué coño ha pasado? Y ahí fue, bueno, luego ya pues lo formateé y estuve. Eh, bueno, primero desinstalé ese programa tal, pero nada, me volvió otra vez a pasar y te, lo volvió a intentar el chino, ruso o brasileño, supongo que será. Y lo volvió a intentar y ya formateé la recreativa. Y esta es de las cosas más raras. Que me han pasado y yo desde aquí a la peña le digo, cuidado, los que dejéis los ordenadores encendidos por la noche. <laughs> y, y, y tengáis lo de las contraseñas guardadas porque esto me pasó a mí y yo yo algo de, de informática sé. O sea, imagínate un usuario normal. Y digo, tío, qué cosa más random. Es, es la de las cosas más random que me ha pasado a nivel de, de, de informática. Es como, no, no, no lo veía posible. Yo entiendo que ese programa. Porque ese programa. Eh, eh, era de, de código libre y tal, pero estaba en una web y según tengo entendido. Esa web la hackearon y le metieron mierda al programa. Entonces tú te apejabas el programa desde la web oficial, pero la web oficial ya tenía esa mierda que sería, pues, como un escritorio remoto, entiendo, para controlarlo. Y sí. me, pues, me pareció rarísimo. Me pareció mega raro. Y es como, bueno, pues mi anécdota. Y luego, bueno, tu caso, que fue mucho más grave, que fue el tema de del el ataque de dos que recibiste con lo del curso, básicamente. Sí, sí, sí. Bueno, te cuento, te cuento un poco sí. la historia. Bueno, primero que nada, lo que, lo que tú cuentas, tío, sí que es verdad que yo, por ejemplo, en los ordenadores de la oficina, o sea, el ordenador de mi casa es que me da igual, tío, es que me la suda. Si entra gente que haga lo que quiera, no tengo nada. Portátiles que tengo ahí, que tengo el Steam instalado y ya está. Pero en los ordenadores de la oficina sí que me puse mucho las pilas, tío, y me preocupé mucho. Yo, por ejemplo, VPN en la oficina no tengo. O sea, mm. tengo todo, todo acceso remoto, lo tengo desactivado, a menos que sea estrictísimamente necesario. Y uso TeamViewer, que dentro de que Cabe es una aplicación que sí, te, eh. te hace, te hace, al final te hacen pagar, si lo usas mucho y en varios sí. ordenadores. Yo he pagado y ya está, tío. He pagado y lo tengo. Y cuando necesito algo. Lo uso, ¿sabes? Pero por lo menos es una mierda, pero por lo menos te puedes fiar de que es una empresa seria, que trabajan con el mundo enterprise y que, bueno, no, no va a pasar lo que te pasó a ti. Entiendo, mm. vaya. Igual sí, pero entiendo que no. <laughs> pero bueno, pero luego todo el tema de, de servidores y todo eso, pues sí que tengo los puertos cambiados, las IPs cambiadas, to, todo un poco así, auditoría básica. Sí. Pero sobre todo lo que tengo es que aquí. Está prohibido a todo el mundo, todos todo, todo los, los que trabajan aquí tienen por, en el contrato ya les pone que tienen que poner contraseña en los ordenadores. No uh -huh. pueden almacenar contraseñas en el navegador. Todos los ordenadores tienen antivirus. Está totalmente prohibido usar software pirata. El otro día, yo, yo, la gente piensa que soy gilipollas, te lo juro, tío. La gente mmm, piensa que soy retrasado, pero tengo un programa que lo quería usar para quitar el, el ruido de de los vídeos, que lo he usado varias veces, lo usaba uh -huh. pirata hace muchos años, me iba muy bien, y el otro día lo quería usar y lo he pagado, y me he gastado 1.500 euros en ese programa. Bu lo uso mucho, lo uso mucho, pero lo he pagado. O sea, no, mm. no, lo quiero, no quiero meter nada pirata aquí, tío. Sí, porque las cosas piratas marido. igual te sale bien, pero suelen tener malware. Y claro, aquí Ay. si una persona entra... Luego vamos a hablar ver. de eso, del, de, del software pirata y los falsos positivos. Claro, los, fal sí, los falsos sí, sí. positivos que bueno sí, sí. Eh, muchas veces son entre comillas realmente claro son positivos de verdad es son positivos de verdad activar Windows exacto claro, para activar Windows tienes que desactivar el antivirus qué, qué casualidad no sí. no te preocupes bueno, no que es un falso positivo una polla. muchas veces es una polla, realmente pero bueno sí sí sí, sí. <laughs> y por eso yo tengo aquí que si antivirus que si no sé qué no guardar nunca las contraseñas en el navegador esto también es importante parece una chorrada sí. pero sí, mira es importante pasó a ti sí sí a mí sí, yo sí. desde entonces bueno, yo de normal nunca he sido de guardar las contraseñas, pero ya desde ese momento ya es como ya no guardo más las contraseñas. Para que no lo sepa, las guarda en, en texto plano, ¿no? en navegador. O sea, tú entras en configuración y las puedes ver, básicamente. ¿no? Sí, sí, totalmente. Bastante sí. poco seguro. Sí. Y luego el tema, de, el tema de lo que me pasó a mí. Bueno, lo que me pasó a mí fue bastante heavy porque, a ver, le pasa a todo el mundo. Esto no, no, es, no es algo que la gente vaya diciendo, pero mm -hmm. le pasa a todo el mundo, ¿vale? O sea, le pasa, le pasa a PC Componentes, le pasa a... A webs de Tom's Hardware, le pasa a mucha gente. A tiendas online, medianas, pequeñas, grandes. Le pasa a Andorra, tío, le pasa a Andorra. Andorra Telecom le pasa. Le pasa a Andorra. O sea, le, pasa, le pasa a todo el mundo. Es, es, un, es un tipo de criminalidad, de secuestro express que es, es como hacer un secuestro, es como raptar a alguien o raptar algo y te lo devuelven bajo, bajo tema de, de que pagues una, una fianza, un, un rescate pero mm. es que literalmente es eso o sea sí. tienes hoy en día los, los secuestros express tienes de dos tipos tienes el de 2 y tienes el, el la encriptación esta cómo se llama sí, el, el ransomware el ransomware efectivamente que también tengo un vídeo del tema de ransomware que hoy en día están súper, pero súper de moda o sea ya me acuerdo cuando empezaron en su momento que la gente flipaba y de vez en cuando le pasaba uno hoy en día son son ley de vida bueno, le pasó a telefónica a telefónica le pasó con todos los ordenadores de telefónica que tuvieron sí, que sí, sí. cerrar la sede dos días porque no podían trabajar, básicamente. Bueno, y a la seguridad, a la seguridad social. Aquí en España también le pasó que estuvo. tuvieron el ataque y le estiraron la web y no podías entrar al SEPE mismamente. Bueno, esa podían tirarla, quemarlos, ya. <laughs> sí, básicamente. Tan porque... guá <laughs> Bueno, total. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Pues básicamente, lo que nosotros tenemos una página web, es una, una web normal y corriente. Eh, mastermind.ac es una academia de informática de la que hablamos al principio del podcast y básicamente un día de repente eh, no, iba. No, iba, no iba no iba no iba no cargaba tardaba un montón en cargar y nosotros teníamos un, un ya en ese momento teníamos un cloudflare pero yo no, no sabía o sea yo nunca me yo, yo soy desarrollador de software pero nunca me he dedicado a la parte de despliegue y de frontales y nada. o sea yo soy desarrollador yo programo y, y hay un tío que hace otra cosa sabes yo, sí. Cuando, cuando tienes una empresa pequeña, ahí te enteras, tienes que saber de todo, te enteras un poco de que tienes que estar metido en todo, ¿sabes? Sí. Pero en su momento yo, pues sí que sé mucho de desarrollo de, de este tipo de software, pero lo que es de frontal y todo eso, de despliegue de instancias, de, de todas estas cosas, pues no sé tanto. Sé un poquito la teoría, pero no sé tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, Cloudflare, no sabía ni usarlo, yo sabía que lo teníamos, pero pff, ni idea, ¿sabes? O sea, estaba ahí, yo no sabía ni, ni para. Ni, no tenía ni del todo claro para qué lo teníamos, imagínate. Porque también estaba mi socio, que también eh, él, él fue el que, que lo configuró y tal. Entonces, de repente nos empiezan a venir mucho, 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 mucho tráfico. Pero en plan, millones de visitas. Millones de visitas, millones de visitas. Y la web se cae. Y de repente me llega un mail que me pone: eh, Estamos atacando tu web con un ataque de dos. Eh, si quieres detener ataque, mándanos bitcoins a esta dirección. Y yo, bah. Menuda chorrada, igual que es, igual es una chorrada. Arreglaros un segundito. Además, fue a tu email personal, ¿no? No fue al de la, al de la la del curso. ¿Cuál fue? Creo fue recordar. A mi email. Me, me suena que fue a tu email personal. Bueno, en el vídeo al menos me, me, me suena que dijiste en tu email personal y que por tanto ahí dijiste, cuando a ya te a cabo, es dijiste que, esto estaba planeado, ¿sabes? Esto, esto, claro, esto... Pues, el, tema es, el tema es: la academia, Mastermind, yo no, en ningún sitio pone que es mía. Yo lo he dicho en el canal que la, que la fundé yo. Pero en ningún sitio, si tú te metes en la web, no pone que sea mía. Yo salgo como un profe más. No, no pone nada de mí, ¿sabes? Entonces, donde me mandan el mail es a mi email de YouTube, que es mi email corporativo de anagentile.com. Exacto. Entonces, es como, ¿cómo sabe esta gente? Seguramente es alguien que conozca la web, la plataforma, todo. O que ha investigado muy bien. Que yo creo que es más el caso, que es una Gracias. persona random, que ha investigado bien y que tal. Porque yo creo que estos ataques están muy preparados. Entonces básicamente lo que hizo esta persona fue eh, controlar un montón de ordenadores alrededor del mundo y lanzar ataques de cada uno de estos ordenadores, o sea, uh -huh. lanzar conexiones a mi página web. Uh -huh. Ahora yo hice un poco de investigación, que no, no hay cosas que no expliquen el vídeo porque era muy denso y muy extenso. Uh -huh. Pero todo este ataque duró una semana. Yo recuerdo que estaba en ese momento estaba en Sevilla, en casa de Soundtrack estaba. Bueno, en casa uh -huh. de Soundtrack no estaba en un hotel. Estaba quedando con Shaun ahí en Sevilla. Uh -huh. a, cuando grabé el vídeo con él, que tocamos la guitarra juntos y tal, sí. pues fue justo justo en ese viaje, tío. Que era por la noche y yo estaba hablando con, con mi socio y le decía, tío, ¿qué está pasando? No entiendo nada, no sé qué, tal cual. Y lo empezamos a mirar, nos metimos en Cloudflare, activamos el Estamos bajo ataque. O sea, hay un modo bajo ataque, activamos todas las protecciones y se, y se pasaba todo por el forro. O sea, se saltaba todo. No hacía nada, tío, no filtraba nada. Horrible. O sea, lo que nos pasó fue bastante chungo por eso, que tú dices… No, que… Fla la gente nos decía, «Claro, es que Cloudflare tiene un anti de dos ¿por qué te atacan igual?». Sí, pues, pues, tío, porque lo activas y no hace nada. ¿no? Es que si el ataque está bien hecho, se lo salta, ¿eh? Mira, por, por ejemplo, ahí ponen, pones la, la verificación de bots y se calma. Pues no se calmaba, tío, ponías la… Claro, una cosa es, pones la verificación de bots a todo el mundo, que todo el mundo le salga un captcha. Pues aún así, muchas veces eh, activamos el captcha y aún así se lo. No, activamos el... la espera de tres segundos, creo que es. Que es una mm. espera de tres segundos que sale. Eso se lo saltaban sin problemas. O sea, esperaban y ya está. Y luego lo que es el captcha, que a todo el mundo les haga un captcha. Eso no lo vamos a poner, tío, que cada vez que entres en una página te salga un captcha. ¿Sabes? Eso no, 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 lo, vi, no lo vi no, bien. No es usable, no es usable. Para Exacto. Todo. Sí, 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 sí. Mm. Y la verificación de bots. Activamos y probamos muchísimas cosas, ¿eh? No funcionaba nada. Entonces al final empecé a bloquear por países, tío. Empecé a mirar, en plan, ¿de qué países atacan más? Mira, están atacando de... El país que más atacaban era Rusia. Venga, Rusia fuera, bloquea Rusia. Eh, están ¿Y quién, ¿quién mandará el curso de Rusia? Nadie. Entonces empecé a bloquear claro. países, pero en plan desesperado, en plan de... No, no entiendo qué pasa, porque no puedo contener este ataque. En teoría, activó el filtro este anti-D2 anti y para. Pero no. Mm. ¿Pero por qué no paraba? Es el, esa es la pregunta. Y la respuesta es que realmente lo que estaban haciendo estos atacantes era tener un montón de ordenadores controlados y las peticiones que hacían eran verosímiles, parecían humanas. No era posible distinguir una petición humana de una no humana. Y de hecho nos pasa una cosa, que de vez en cuando nos escribe un alumno para decirnos que su ordenador no puede acceder a Mastermind, que no puede acceder a la web, que le sale el bloqueo de Cloudflare. Y en el 99,9% de los casos, ¿sabes por qué es? Porque tienen el malware en su ordenador y su ordenador nos está atacando. Es que, juro, hay, es, es que ahí está el tema. Por eso, digo, esto lo vamos a relacionar ahora con el tema de los, del software pirata. Mucha gente, no los, mucha gente no será consciente y probablemente muchos de aquí, su ordenador, <laughs> no digo que te atacara a ti, pero probablemente haya, sea un, un PC zombie, creo que se le llama, ¿no? Un... Sí, sí, un PC zombie, sí. Un sí. PC zombie básicamente es: te meten un, un programita en tu ordenador, ¿vale? Programita. Entonces, ese, ese tío que te lo metió o que, te lo, que lo creó. Ya controla tu ordenador. Él desde tu ordenador puede lanzar conexiones a donde quiera. Claro. Las hace en segundo plano. Tú no te enteras. Es un programa que está corriendo de fondo. Y tampoco esa consume petición. mucho esa petición. Entonces, como, bueno, no, no te va a ir lento el ordenador ni te va a ir lento la conexión. Tampoco es... Es como entrar en una web, al fin y al cabo. Sí, no te enteras. Entonces, lo que hace ese tío es... Todos los ordenadores que controla les dice, conectaros a esta web. Y igual controla 10 millones de ordenadores. Y esos mm. 10 millones de ordenadores se conectan a esa web. Y esa web se cae. Inmediatamente es que se cae, revienta. Sí, sí. Es ¿sabes? que no, no hay servidor que aguante eso. Es que. Porque no, además son. Eh, a la, es, le, el problema de estos ataques es que son a la vez. Le, el, el ataque que una web, un servidor puede aguantar 10 millones de visitas, pero nadie entra en el mismo minuto 10 millones de personas en una web. Eso es muy raro. Que se no ha cuando, cuando un Black Friday y tal, que se caen muchas webs, porque es que no soportan esa, esa tirada, pero claro, lo normal no es eso, eso es un caso muy... Y Yo diferente. creo, tengo una teoría también, ¿eh? Yo creo, que, yo creo que a veces, durante Black Friday, hacen ataques de dos también, ¿eh? O sea, yo creo que, por puede ejemplo, ser, ser. a mí no me cuadra que PC Componentes a veces llegue Black Friday y no, no puedan prever el tráfico que tienen, no me cuadra. Puede yo creo ser. que igual hay un cabrón que le está metiendo un D2 en pleno Black Friday. Competencia, incluso, pues vete a saber. Sí, o alguien que quiera pedir un rescate también. Hmm. ¿Y al final cómo lo solucionaste? Bueno, eh, creo recordar en el vídeo que se solucionó solo, entre comillas. No, no se solucionó solo. Eh, bueno, hablamos con mucha gente. Hablamos con Cloudflare, hablamos con los desarrolladores de nuestra plataforma, hablamos con, con mucha gente, tío. Y nadie sabía qué hacer. O sea, fue muy jodido. Muy jodido. Llegó un momento, o sea, yo estaba mirando todo, todas las opciones, todo lo que podía hacer, todo lo que podía. Pa, 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 pa. Hablé con expertos en ciberseguridad, hablé con un huevo de gente y nadie sabía qué hacer, tío, ¿te lo puedes creer? O sea, sí, por eso claro. te digo que el ataque fue muy bestia, tío. Y, y, y bueno, te lo puedes creer tranquilamente porque puedes ver que en Andorra siguen teniendo problemas a día de hoy, sí. después de un mes. Sí. sí. Andorra, Andorra, después de un mes, todo el internet de Andorra sigue teniendo problemas. Es que los ataques estos desde dos no son precisamente moco de pavo. Y sí. el problema justamente es que que es muy difícil distinguir una petición que viene de un usuario de una que no. Es muy difícil. Sí. Entonces al final nosotros lo que hicimos fue eh, en Cloudflare activamos un servicio de inteligencia artificial que uh -huh. compara distintos ataques que están pasando en el mundo en ese mismo tiempo de otros clientes de ellos y aparte utiliza un algoritmo de inteligencia artificial que se empieza a entrenar en cuanto lo activas y va empezando. A catalogar a los usuarios en base a usuarios que navegan habitualmente y usuarios que solo atacan. Porque uh -huh. hay un patrón de comportamiento. Un, un alumno que navega tiene un patrón de requests muy sí. concreto. Lo uh -huh. que pasa es que eso no es genérico para cualquier web, sino que es. En plan, en esta página web resulta que la gente entra, hace login, se mete dentro, navega por aquí, tarda tanto tiempo en pasar de página, y claro, todo este patrón de navegación de sesión. Eh, no, es, no es genérico, o sea, es específico de esa web. Entonces, Cloudflare tiene que analizar ese comportamiento del ser humano. Entonces, uh -huh. de esa manera, a lo largo del cuando tú activas el algoritmo este de inteligencia artificial, que una pasta, o sea, tienes que pagar una pasta Cloudflare para activarlo, es bastante dirigido, bastante custom, eh, te lo activan y, empieza, y, tiene, y necesita poder de cálculo también, eh, no es algo que sea. Uh -huh. Entonces, empiezan a analizar el comportamiento de los usuarios y después de X tiempo. Entrenan este algoritmo de inteligencia artificial y empiezan a, a separar los usuarios eh, empieza a identificar chungos. Los bots, o sea, bueno. Empieza bots. a separar los bots de los humanos. De hmm. forma. Bastante bien. Hmm. Bastante bien, ¿vale? Bastante bien. Pero lo que nos pasaba a nosotros es que se nos seguía filtrando un. Creo que era un 1% de las requests. O sea, uh -huh. filtrábamos el 99%. No sé si era un 1% o más, es que no me acuerdo de memoria. Pero uh -huh. algo se nos filtró. Un, una parte muy pequeña. ¿Qué pasaba? Que claro, estaban, el tío cuando vio eso, o sea, el tío vio que de repente el ataque era menos efectivo. Y la verdad, que yo creo que la persona que nos atacó tenía, tenía recursos, ya sea monetarios o, o una botnet importante. Yo creo que era, igual era un grupo criminal, ¿sabes? Una, pues un grupo ser. criminal que sí. se dedica a eso, no sería raro, una pandilla de, de hackers. Uh -huh. Eh, que se dedican a eso, ¿no? Eh, entonces, ese 1%, ellos empezaron a hacer ataques más bestias, en plan 10 millones de requests simultáneas, hubo un pico, que flipaba, tío, digo, como puedo tener 10 millones de requests? Es que es una y, barbaridad. ¿eh? Claro, si te filtran un 1% y ya son un millón, <laughs> y un millón te, te tuman el server. Sí. Un millón, te, o sea, se, se, se te filtran server. un millón y te tuman el server igual. Entonces, lo que, lo que hicimos fue implementar una solución de software dentro de la plataforma. Aparte de Cloudflare. O sea, uh -huh. Cloudflare fil filtra el gordo y luego lo que sobra se termina de filtrar en la misma aplicación. Con uh -huh. un eh, lo que se llama un eh, Web Application Firewall. Guau. Uh -huh. vale. No sé si te suena. No me suena tanto. O sea, me suena de haberlo escuchado, pero no, no sé muy bien ni cómo va ni cómo funciona. Porque nunca he tenido un caso así. Es que al final estas cosas es lo que tú has dicho, hasta que no te toca mojarte. ¿Sabes? Hasta de... que tienes que ponerte mano a la, a la masa. A ver, yo no te voy a hacer un Elon Musk y te voy a decir que programé yo el WAF, pero. Eh, porque evidentemente no lo hice yo. Tengo un equipo de gente que lo, ha, que lo ha implementado. Entonces tampoco te sé decir exactamente detalles técnicos, porque no me acuerdo. Pero sí, sí que hemos puesto, hemos puesto un WAF. O sea, la solución del equipo técnico fue esa. Es que, es no, me que, voy a mancar, no me voy a marcar aquí un elo ni te voy a decir que, que lo programé yo en una noche y lo puse yo, allí. Sí. Pues sería mentira. <laughs> en el hotel, ni, ni en tu casa, en el hotel, y así, en una horita y ya está. Bueno, no, no, sí, sí, exacto, exacto. No, fue después de reuniones y reuniones y a ver qué pasa, qué cojones pasa aquí. Eh, fue, fue jodido, fue jodido. O sea, de verdad que hubo un momento. O sea, yo nunca me planteé pagar el rescate. Pero sí que me cagué en todo. ¿Cuánto, o sea, ¿cuánto te pedían de rescate? nada una mierda me pedían mil euros ah joder no es nada pero yo creo que esos mil no, euros eran para empezar claro es que el, el problema es ese es lo que tú dices que luego te son dos mil luego son tres mil y luego pues ya, ya te, si te tienen cogido ya saben que eres vulnerable ya eh, lo mejor es no pagar efectivamente sí 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 y bueno tampoco quise dar más detalles en el vídeo porque tampoco voy a explicar cómo sabes sea sí. mejor seguridad es la ocultación. <laughs> no, bueno, no, no es la mejor seguridad. De hecho, hay una frase muy famosa en ciberseguridad que es que un sistema informático es seguro cuando el esfuerzo de hackearlo es superior al beneficio que vas a obtener tras hackearlo. Sí. En ese momento vas a ser seguro, pero realmente seguro, seguro, nunca es. Entonces, claro. O sea, es... para, que una o sea para que esta gente tenga 10 millones, o mi bueno, mi vamos a dejarlo en millones y millones de equipos. Eso implica que detrás ha habido un trabajo, porque es lo que hemos dicho, este, 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 este tío no tiene 10 millones de ordenadores en, un, en una nave para hacer esto, sino que son ordenadores que, que ha infectado lo, lo que decimos peces Zombie. Entonces, esto, el, el tema es que mucha gente, con el tema del software pirata, por pues eso digo, para, también para la gente de, de su día a día, porque el, hay un, cuando tú le piensas a alguien común, le dice, un troyano, te ha entrado un troyano, te ha entrado un virus. A su cabeza lo que suele pensar es si el ordenador me va muy lento, porque a lo mejor está, esto está minándote de, 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 por detrás, o te empieza a salir publicidad rara, o te empieza a hacer cosas raras el ordenador. Pero es que eh, eso era antes, hoy día ya eso no interesa, el software pirata lo que interesa es ser transparente, que tú no te enteres de nada, que, no te vaya, que el ordenador te vaya perfecto, y tú no te enteres de nada y, y, que, y solo tengan que utilizarte cuando quieren hacer una serie de ataques. Entonces mucha gente probablemente en este chat no lo sepa. Y, y lo mismo han tirado Andorra. <laughs> lo mismo ya han tirado Andorra y ni lo saben. Totalmente, es que... totalmente. Porque de hecho lo que está pasando en Andorra es eso, eh. O sea, la empresa que lleva la telefonía, que es una empresa pequeña. Yo recuerdo hace años que trabajaba yo. Trabajaba en una empresa y trabajé con un tío que. No. En aquella empresa había una, había un, un, una, una empresita de estas de servicios informáticos uh -huh. que nos llevaban. No me acuerdo que nos llevaban, nos llevaban la... Telefonía IP o algo, no sé qué no nos llevaban. Pero estos informáticos trabajaban también con, con Andorra Telecom. Sí. ¿O no? Ahora, ahora, no era así la historia. Ah, no, nosotros, cuando yo trabajé en otra empresa, en otra empresa más, nosotros trabajábamos con Andorra Telecom. Uh -huh. O sea, eran clientes de nuestros. Y era una empresa muy pequeña. Sí, sí que Andorra, te, o sea, es que, que, que cuánta uh. gente llega a Andorra, quiero decir, que, es que es normal claro. que sea pequeña, es que tú, es que mucha gente se queja en plan, lo, bueno, los afectados, los streamers, plan, es que esto es increíble, no sé qué, como una empresa que, service, que brinda servicio a un país, pero que escúchame, es que Andorra es, es más pequeña que Málaga, es que, es que quiero decir, ¿qué, qué, qué te ya espera? Está. ¿Qué te hasta, que, hasta que llegaron los youtubers, a nadie le importaba ni que hubiese internet casi, ¿sabes? Había claro, sí que bueno, ahí está. Da gracias que es tenéis bueno. fibra, que además que está en la puta montaña, o sea, demasiado tenéis, coño, así que... Es que es, yo lo entiendo también por parte de, la, de Andorra que le sudará la polla, en plan, mira, saca ahí internet, pues tío, como pues, comerme el rabo, o sea, me los cojones, porque es que, es que o sea, el, el bene, para el beneficio que sacan, no creo que les salga rentable montarse una infraestructura que permita soportar eso. O sea, yo creo que sencillamente eso no tiene arreglo. Si los bueno, streamers que están en Andorra, que, ¿sí, lo que, ¿sí, que me han filtrado, lo, bueno, uh -huh. lo último que me han dicho, es que lo que, lo que dice Andorra Telecom es que lleva, llevan un mes diciendo que ya casi está arreglado. Y vale. que lo último que han dicho es que necesitan un aparatito que les tiene que llegar. Que <laughs> joder. Lo y que lo suena. Te juro, suena. te juro que eso, eso es lo que me han contado. O sea, pero true story, ¿eh? No, no son rumores. Me lo han dicho de primera mano. Dios, pues suena. Es que suena a lo que tú dices, empresita pequeñita. Sí, estoy esperando sí, sí, que sí, me llegue sí. el pedido de ah, Amazon. Hemos encargado <laughs> a PC Componentes un Fortinet que nos tiene que llegar. Pues yo, yo tengo muchas dudas de que realmente puedan soportar. Porque eso es lo que tú dices, para tirar. Para tirar a Andorra. O sea, me refiero a Andorra Telecom. O sea, eso ha tenido que ser también un ataque gordo y muy planificado y demás. O sea, que es que... Sí, o, o igual o más grande que el que nos hicieron nosotros. Porque el que nos hicieron a nosotros era desmesurado. Pero ya estaba desmesurado a propósito para saltarse Cloudflare y todos estos servicios. Y pues supongo claro. que ellos van por ahí también. Y el tema es que también... Eh, yo, yo creo que van a meter el aparatito. Sería un Fortinet de estos anti-D2. Fortinet es una empresa que tiene... Como cacharritos, firewalls uh -huh. de red, eh, antivirus de red. Pues hay un, un Fortinet de estos que es anti-D2 que lo enchufas en la red. Y, y bueno, sí. yo creo que están esperando algo así, ¿sabes? Un, un, algún tipo de anti-D2 de estos que los enchufas y tal uh -huh. y, y te filtran el tráfico. Pero bueno, es que es normal, ¿eh? O sea, es normal, es muy jodido. Y sí. yo estoy seguro de que a muchísimas empresas, incluso a Telefónica España, les pasa. Pero ¿qué pasa? Que Telefónica España tiene un equipo de, de ciberseguridad de la hostia. ¿sabes? Claro, claro. Y ellos, para ellos sí es rentable invertir millones y millones en una infraestructura de seguridad más, más grande porque sí que están brindando servicio no solo en España, sino en otros países. Entonces, claro, ahí ya la cosa cambia. Por eso yo digo que Andorra me resulta raro que, no sé, que puedan permitírselo porque es que, es, es que brindan servicio a tan poca gente. Que me resulta raro que sea rentable para ellos. Pero bueno, yo sé, ellos verán. Es que la te, cosa... hace, te hace un agujero de dinero, ¿eh? el, de, el de dos. O sea, realmente sí, sí. te hace un agujero de dinero. Realmente sí, sí. Te, a mí me hubiese salido más a cuenta casi pagar el rescate. Porque lo que han hecho, bueno, al final le hemos dado un poco la vuelta porque hicimos una campaña con eso. Pero sí que, sí que te hacen un agujero, tío. Te hacen perder cada día que, que no da servicio. Bueno, tienes que hacer devoluciones. Eh, no sé, para una empresa, ah. para una tienda online puede ser bastante putada, ¿eh? pues sí. tienes unos gastos fijos que tienes que pagar y te pueden joder bastante. Sería si una empresa el, chiquitita, que cagaste, básicamente. Cagaste sí, sí, o incluso mediana, ¿eh? o sea, te pueden hacer un agujero brutal. Mm. Y, y luego lo que te iba a decir es eso, que normalmente lo que, lo que me fastidia de todo esto, que no se dice públicamente, que me gustaría que se hablase más. O sea, que cuando pasa, que las empresas se mojen y, y lo digan. Mm. Nosotros, por ejemplo... Lo hablamos mucho, lo decimos, o sea, qué decimos, qué hacemos, no sé qué, y yo le dije a mi socio, tío, voy a salir yo en Twitter y lo voy a explicar con lujo de detalles, tío. Creo que, que la gente nos va a entender mejor si lo explico tal cual, como, como, en plan, mira chicos, me ha pasado esto, soy un sí. desgraciado, me acaba de pasar esta mierda, soy un desgraciado, eh, es lo que hay. Sí, tenedme incluso, paciencia, aguantadme eh, eh, os hago vídeos gratis en Youtube, aguantadme un poquito como sí. lo has explicado, puede ayudar a otras empresas así más, más modestas a decir, vale, pues mira, si me pasa sé que tengo que contactar a Cloudflare y tengo que gastarme un dinero en esto, en esto, en esto y ya pues como que tu experiencia al menos ha servido para otras, para otras posibles empresas o sea, sí, Andorra, hecho, lo mismo le tienes que pasar, para... el <laughs> pasar el vídeo a Andorra pasar el vídeo a Andorra a ver si le, le <laughs> <Andorra> ayuda <Telecom. ríe> Estaría guapo, tío. No, me molaría me molaría hacer un vídeo sobre lo que está pasando en Andorra Telecom, pero en plan, hablando con ellos. Lo que no, no creo que les interese cero, tío. No, no creo tampoco. Por, por, por la imagen, quizá, porque no queden como empresa pequeña o algo, yo qué sé. Pero es que lo son, quiero decir, que tampoco pueden pretender. Que brindan servicio a un país, sí, pero que un país enano. Tampoco es que se puede pedir mucho más. La cosa yeah. es que el, el tema es de, bueno, de, del, de los preces zombies y tal. Yo a ver, yo no puedo decir chat, no pirateéis, que es como, bueno, vosotros veréis, pero el tema es que tenéis cuidado porque es un clásico descargarte un crack, el activador de Windows, el activador de Office, y te ponga las instrucciones. Desactiva el antivirus porque te va a dar un falso positivo. Eh, muchas veces no es un falso la, la, Me atrevería a decir que el 99% de las veces no es un falso positivo, ¿vale? No os va a pasar nada al ordenador de que os va a ir mal, de que os va a joder, tal, pero sí que es probable que pase. De hecho, bueno, eh, yo, yo sé, porque lo estuve leyendo. Eh, hubo un, una época que estaba más en los foros, cuando estuve, estuve estudiando esto, que estuve más en los foros de hacking y estas cosas. Y sé que hay mucha peña que se dedica a piratear juegos y a piratear cosas para colar en el crack, pues poder colar esto. O sea, al final, es como es gente que está sacando algo. Vosotros estáis sacando el juego gratis, pero él te está sacando algo, que es utilizar vuestro PC para luego poder hacer, para convertirlo en un PC zombie. Y, y luego también. Eh, esto lo comenté también en, no sé si fallé en un directo, pero bueno, eh, hubo, hubo, en su momento hubo, otra de las cosas que suelen hacer es buscar eh, vulnerabilidades en sistemas o en, por ejemplo, en WordPress. Hubo una, vulner una vulnerabilidad muy, muy famosa en WordPress que afectaba a casi todos los WordPress y era que básicamente permitía hacer ping desde WordPress a otra web, desde un WordPress, lo que sea, a otra web. ¿Qué pasa? Hostia. ¿Cuántos WordPress hay en el mundo? Pues hubo un estudio que eran que el 30 y pico por ciento de las webs que hay en internet era un WordPress. O sea, imagínate. WordPress, tío. WordPress es un amor. Yo también he tenido. Antes, antes de tener Mastermind, yo tenía la Nate Academy, que era, que era como Mastermind, pero, pero yo solo, <laughs> básicamente. Y ahí eh, me colaron. En, era un WordPress. O sea, ahora hmm. ya no es un WordPress, pero antes era un WordPress, ¿vale? Y me colaron de todo, tío. Una vez. No sé cómo pasó ni, ni, ni por qué. Recuerdo que la gente me decía, yo entro en tu página web y me salen eh, publicidad, a saco. Me sale publicidad, hago clic en el botón y se me abre una página, creo que era una página porno, de hecho, que sabría, ¿eh? O sea, una locura. Y, y bueno, total, que yo flipaba porque me metía yo y no me pasaba. O sea, estaba pensado para que cuando tú te tu sí. P entra, no lo veas, tío. Entonces solo lo ve la otra gente y además es random, no siempre sale. Incluso muchas veces lo que hacen es poner, ya no por IP, sino por localizaciones. Si tu IP es de, si saben que eres de Barcelona, pues te dicen, pues todas las personas que sean de Barcelona no van a ver la publicidad, por ejemplo. Y ya te cubres siempre de que, esté, aunque estés con el móvil, aunque estés con tal, a ti no te va a salir y no te van a saltar las alertas. Porque es como dice, que... bueno, eh, me he quitado a un porcentaje de gente que no le va a salir la publicidad, pero bueno, gano gano tiempo, básicamente, antes de que me pillen y formate, bueno, y vuelvan a reinstalar Wordpress o lo que sea. Y también hubo muchas, se suele hacer mucha vulnerabilidad, encontraron también una vulnerabilidad en un, en un router, que también permitía hacer ping, en una cámara web, que también, yo en su momento es que estaba más metido, pero bueno, cámara web también, que permitían hacer ping. O sea, muchas veces es que eso, tenemos el concepto de una vulnerabilidad es para sacarte tus datos, para sacarte, pero muchas veces simplemente es porque lo van a utilizar en el futuro como, pues, como un, un ejército, voy a intentar sacar una vulnerabilidad. Imagínate en una cámara web que es muy utilizada y la tienen millones de personas. Pues ya tengo millones de bots, básicamente, para hacer ataques de dos. Y que los ataques de dos, lo que tú dices es que es muy jodido controlarlo. Y además son IPs muy esparcidas, no porque al final, si todas las IPs que te, que te atacaran fueran de Rusia o de China, pues como tan fácil como bloquear esos países y a chuparlas. Claro, no, pero están super bien hechos, están súper bien distribuidos, bien hechos. Y tengo otro, tengo otro vídeo que se llama el de, el de Minecraft, el ataque más grande de la historia. Empezó con Minecraft. Ese vídeo cuento todo eso. Hablo de Mirai, de. Lo que pasa es que, como no se llama. Eh, que eso me pasa mucho, tío. Como, tengo vídeos explicando cosas que la gente no sabe que tengo. O cosas que, que las explico en un vídeo, está súper guapa la explicación. Claro, que tienes tantos, no lleva, videos, tienes tantos vídeos que es verdad que es imposible estar al día. Yo me suelo ver tus claro. vídeos y aún así, verdad, es muy cuesta estar tanto claro, al día. Claro, claro, claro. Mm. Pero me refiero que igual en el título no pone que va de eso, porque quise hacer un poco más el clickbait, digamos, ¿no? O sea, un título yeah. atractivo. Sí. Pues el ciberataque más grande de la historia empezó con Minecraft, porque es que es verdad, fue el ciberataque más grande de la historia y empezó con Minecraft. O sea, ambas cosas son ciertas. Sí. Pero no te pongo ataque de dos, ¿cómo funciona? No sé qué. Eso no te lo pongo. Pero claro. es un vídeo de puta madre para entender eso. Sí. Es que, Pero claro, la gente no llega ahí por ese tema. Luego, eh, bueno, también lo han comentado en el chat, hubo también una vulnerabilidad con una impresora, efectivamente, que también permitía. Es eso, hace ping. Es que tampoco es, eh, eh, tampoco es una barbaridad. No, no vas a notarlo, que es que no, no lo vas a notar. Entonces, claro, cuando a ti te dicen, sacan una actualización de seguridad. Muchas veces para tapar ese bug, pero si tú dices, a mí me va bien, ¿para que voy a actualizarlo? ¿no? O, o ni te enteras de que hay una actualización. Y básicamente lo mejor es para tapar eso, pero está claro. ahí sí, y. Sí, y... sí, sí, tipo de vulnerabilidades. Y si la gente ahí, igual no actualiza, igual hay, hay cosas. O sea, igual el PC lo actualizas, pero yo qué sé. Te digo una chorrada. Yo, te, yo tengo una báscula inteligente, yo no la actualizo. Bueno, se actualiza. creo que, es, que es, es bastante buenilla y se actualiza sola pero pero muchas cosas de estas que no se actualizan jamás. Claro, mm. Tengo una cámara Xiaomi de seguridad que me dice, actualízame. Yo, calla, tonto, no te voy a actualizar. Yeah. Y igual, Ay, igual está ahí hackeando. Que a mí el, me pasa, el... los putos focos estos de mierda, cuando me sale una sí. actualización me da un coraje. Es como, tío, qué pereza ahora actualizar los focos. <laughs> sí, el, sí, sí, sí. Pero es que… Y van por red. O sea, que puede ser también que estos focos tengan una vulnerabilidad y hayan tirado a Andorra. O sea, al final es que… Eh, sí. eh, eh, es muy jodido. La seguridad web es muy, muy, muy jodida. Yo al final… Quería charlar un poco contigo, pero sobre todo también para. Porque m, si eres una empresa y, y recibes un ataque, pues ya es como, bueno, vas a tener que contactar con alguna empresa de seguridad que te ayude o vas a tener que. O verte el vídeo de Nate y ver cómo lo solventaron ellos. Pero. Bueno, sobre... lo, lo nuestro, la idea era más hacer un vídeo de, 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 de entretenimiento divulgativo. Que al final mis mm. vídeos son así. O sea, yo busco que la gente aprenda cosas, pero sí. también. No es un tutorial ni tampoco vas a tener una ayuda profesional viendo mi vídeo. Claro. O sea, simplemente está más enfocado para que te entretengas y te cautive la historia, que además es real en ese caso, que otra. Bueno, casi siempre son historias reales, mm. pero es, es más es ese camino, no tanto el vas a ver mi vídeo y vas a saber arreglarlo. Sí. Pero sí que te da unas pautas, ¿no? Sí que te da unas pautas. Y esto es como cuando son cosas que tú dices, voy a montar una tienda online, qué divertido. Y de repente te encuentras, punto número uno, tengo que pagar impuestos, voy a tener que hacer la declaración de, del trimestre. Y dices, mierda, no contaba con esto. Uh -huh. eh, voy a tener que comerme devoluciones, voy a tener que comerme varias críticas. Y además a todo eso voy a tener que comerme eh, ataques de dos. Otra sí. cosa más. Otro trámite más que te va a pasar. Voy a tener Como que no poner la, la, la LDPD, no sé cómo se llama, la ley de esta de protección, la, la de, protección de, datos, de datos, también. Sí. Voy a tener que pagar a un abogado para que me relacte los términos y, y condiciones, también. Eso nadie te lo cuenta. Sí. Cuando empiezas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, bueno, eh, no sé si al, tú a lo, a lo has experimentado alguna vez, pero bueno, yo, por ejemplo, cuando estuve estudiando el curso, yo, bueno, yo hacía hackeos para probar que funcionan sin ningún tipo, bueno, eh, yo, por ejemplo, encontré una vulnerabilidad en la web del PP, no le hice nada. Pude hacer algo, no hice nada, ¿vale? Pero pude hacer algo. En la web del PP encontré una vulnerabilidad que podía entrar al back y podía hacer cualquier cosa. No hice nada. Pero me, en su momento empecé a hacer muchas pruebas. Hice un montón de cosillas y. y inyecciones, me... SQL o algo eso. Eh, en la del PP era. Sí, creo que era inyecciones SQL, efectivamente. Normalmente cuando entras al admin, al, al admin, a la interfaz de admin, es con inyecciones SQL. Sí. Y de estas que se hacen ellos mismos, ¿no? Digamos. Pero yo, cuando me ponía a, a probar cosas, me ponía a ver en la web, me di cuenta de la barbaridad de web que tienen vulnerabilidades, pero bestia. Incluso yo me he encontrado paneles de admin que con poner la URL eh, puedes entrar directamente. Que como tiene un login, pero el login. Es una capa que te puede saltar simplemente poniendo la, la, la dirección a la que deriva ese login y ya está ahí. Madre como... mía. O sea, Mira, yo me he encontrado dicen, barbaridades. Dicen, quería contestar una cosa que dicen en el chat. ¿Inyección SQL en 2022? Sí, tío, efectivamente. Sí. Porque hay, Os digo que sí. Hay, 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 hay dos temas aquí. Es verdad que la mayoría de frameworks hoy en día, cuando tú desarrollas una web, usas un framework y unas librerías, ya te viene protegido. Pero módulos, hay mucha los... web antigua, tío. No, y los módulos que compra la gente en. Por ejemplo, tú, tú instalas un PrestaShop, ya que has, has sí. hablado de tienda o un Magento y tal, y dices, ok, estoy, está bien, y de, de normal, pues no tiene ninguna vulnerabilidad o alguna tendrá, pero ya es más compleja. Pero ahora compras módulos en la tienda. En la tienda de... No, no comprueban que tengan vulnerabilidad de los módulos. O sea, tú ya. compras una tienda en la tienda oficial de PrestaShop y de un módulo que... Yo qué sé, un módulo que sirve para el pago o sirve para hacerte una lampage así chula. Y resulta que tiene una vulnerabilidad, porque eso le ha hecho un nota y la ha puesto a la venta. Entonces, al final, normalmente cuando encuentras vulnerabilidades en la web y tienen frameworks, normalmente no la encuentras en el propio framework. La, la encuentras o en los temas, o la, en, en, bueno, en la, el tema, para que no sepa, el diseño. Compras un tema, que es un diseño que lo pone, o en los módulos. Y al final encuentras en un módulo que te añade una función nueva, pues ahí encuentras una vulnerabilidad. Y muchas veces es una inyección SQL simplemente. Y, y luego, yo, por ejemplo, la que me di lo que me di cuenta yo en su momento. Eh, hacer sniffing, por ejemplo. Y te a un, yo me iba a un centro comercial, me metí en el wifi y, y, y es exagerado, ¿eh? lo, fa, o sea, lo fácil que es. No, no sé, de hecho, que hay ni Abel y para adelante y, te, y, te, y podías robar. O sea, o sea, el robo de cookies. Para que no lo sepa cuando tú te logueas en una web, tener una cookie con una sesión y esa sesión es lo que te identifica a ti. Pues tú con coger esa cookie y ponértela en tu navegador ya estás logueado. No necesitas robarle la contraseña, simplemente le robas la de sesión. Hecho, nosotros hicimos un vídeo sobre eso. Eh, no sé si lo viste en Tenerife. Eh, no lo he visto. Eso no bueno, lo he visto. pues básicamente, básicamente fuimos a... A ver, yo quería hacerlo más bestia, pero al final me, me, me cagué un poquito, ¿vale? No quería hacer nada ilegal, no quería hacer nada que me bajen el vídeo, no quería hacer nada que el hotel donde fui me denuncie. Porque lo hice super express, me, me pidió una habitación en un hotel de cinco estrellas, Sí. pero súper sin decir nada, ¿eh? Me fui ahí con, con gente. Y grabamos un vídeo, ¿sabes? De, uh -huh. Pero de estrangi, sin decirle nada al hotel, ¿sabes? En plan, en la, entre la habitación, esto, lo otro, y no quería que me… no quería tener problemas. Pero sí que demostramos como varias cosas. Pusimos access points falsos, clonamos una tarjeta de estas de, de la habitación, que no, sí. no clonamos la de la habitación en el vídeo, sino que trajimos una de prueba, en plan, esto funciona igual que la de la habitación es, es una, muy fácil y sí. hubo un, una nota que lo hacía con las del metro y, y decía que era super fácil yo es que nunca me he puesto porque yo, yo, yo lo hacía por, a, nive, eh, por edu, por, a nivel educativo simplemente por probar y me di sí, cuenta sí, sí. Lo, lo fácil que es es que es, es excesivamente fácil pues tengo un vídeo que, que además tiene tiene bastantes visitas bueno un millón tiene <laughs> llama, y las simula toallas <risa> <risa> simulando un ataque de hacking en la vida real a ver, tiene, tiene un, un tono de cachondeo, pero, pero está guay por eso, porque hicimos como tres, cuatro tipos de ataques que se pueden hacer en la vida real y los hemos como simulado, ¿sabes? Los hemos hecho ahí en plan coña, pero demostrando que realmente se podrían hacer queriendo, sí. lo que pasa es que te pones a hacer eso ahí y es súper ilegal, de hecho, mismamente eh, yo le digo, tráete un inhibidor de señal que quitamos el internet a todo el mundo en la cobertura, <laughs> es ilegal, y si sí. te, te pilla la policía te mete preso directamente, sabes o sea, no sí. es que... El inhibidor, mucha gente lo, lo dice en verdad, ah, no sé qué, el inhibidor, es súper ilegal, o sea, no puedes utilizar el inhibidor lo único que lo puede utilizar es la policía al menos aquí en claro, España imagínate que, imagínate que yo saco eso en un vídeo de YouTube sabes, que me fui a un hotel y lo hice el hotel. Me denuncia el hotel, la policía, eh, me bajan el vídeo, me cierran el canal, me meten en la cárcel. ¿sabes? Sí, eso sí, sea, sí. fatal. Y entonces, el vídeo está muy guapo, la verdad me gustó mucho, pero, pero bueno, eso. Y el otro que hice también de, de, de Mirai también está muy guapo. Yo, toda, toda la serie que tengo de ciberseguridad en el canal está muy guapa. Mm. Y quiero hacer más. Lo que pasa es que, bueno, la vida es muy corta yeah. para hacer tantos vídeos y tantas temáticas. ¿Tú piensas sí. que yo en el canal hago vídeos de teclados, vídeos de productos de informática? Ahora he empezado a hacer algún móvil también. Gráficas, eh, ciberseguridad, vídeos retro, sí, eh, no vídeos de es modding. Que, es que, o que, no sea, es que es absurdo, es absurdo. Mi, muchas veces mi catálogo de temáticas es absurdo. Quieres enfocarte en algo que a lo mejor te gustaría, pero no va tan bien como para, para compensarte seguir haciendo ese tipo de vídeos. Dices, joder, me gustaría hacerlo, pero es que me compensa más hablar de esto otro que vende más, ¿no? Y al final, pues bueno. No, bueno, tú... no, o sea, yo realmente hago lo que me apetece. ¿eh? No, miro, no miro mucho eso. Hago lo que me sale de allí. O sea, Hago lo que yo creo que puede volar mucho. No miro nada más. Bueno, y tampoco yo, hay vidas más rentables. Iba sí. a relacionar esto, perdón, con lo de los números. Pero es que se ha hecho tarde vale. porque no hemos entretenido. Entonces, yo te iba a preguntar. O sea, yo no tengo problema, sí. pero yo sé que tú estás en la oficina y tampoco te quiero tener yo aquí a bueno, no, no te preocupes, por eso. ¿Seguro? Hora. Vale, pues, pues sí, ya sí, sí. sigue, perdón, sigue, sigue. Vale, pues, pues por ejemplo, lo que te decía, el tema de los vídeos y tal, si lo vamos a relacionar con los números, también me muevo un poco en esa dirección. Que lo que te quería decir es que justamente eh, para mí, yo todos los vídeos que hago es porque me apetece hacerlos, o sea, mm. 100%. Y mucha gente me pregunta, ¿cómo puede ser que... Que saques tantas visitas en un vídeo de este tipo, pues porque lo hago con muchas ganas, lo, hago, lo pillo con muchas ganas. Y, mm. y cuando lo pillas con muchas ganas y, y te interesa el tema, y yo creo que tú y yo tenemos una, una sintonía a la hora de hacer los vídeos, yo creo que tu proceso es parecido al mío, porque me siento identificado un poco en tus vídeos. Aunque tú tienes un sentido del humor que yo, mira, yo no soy gracioso, lo siento. Tendré otras cualidades, <laughs> pero no tengo mucha gracia, tío. Mis vídeos son seriotes, pero sí que me siento un poco... Pero pues son muy entretenidos, ¿eh? O sea, de hecho, se, me, te, me, se te pasa muy rápido. Me, ¿eh? No sé si me lo pasaste tú el comentario o quién me lo pasó o quién me lo dijo. Que cuando, cuando alguien había comentado en un vídeo tuyo, ¿qué es esta versión de Nate borracho o algo así? ¿sabes? Sí, me lo pasa, te lo pasé ah. yo, te lo pasé yo. Sí, sí, sí. sí. El, 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 el Nate borracho. Sí, sí, sí. Entonces, a, a, lo que mola mucho de tu canal es que tienes el toque de humor. Yo no lo tengo porque, bueno, a veces hay alguna situación graciosa, pero yo, yo no, no tengo tanta gracia. Pero en cualquier caso, sí que creo que tiene ese, ese punto cautivador y eso lo consigo porque me interesa mucho el tema y es un tema sobre el que yo reflexiono y hasta cuando analizo un móvil pues yo me niego a hacer la típica review de mira esto es un iPhone tiene una cámara de tantos megapíxeles no sé qué es que igual ni no. te lo digo igual te pongo una imagen tú le das un toque te... personal a los vídeos porque tú a eso hablas del móvil pero dice oh, a mí, a mí... Es que me gusta mucho tal, y empieza, o cuando, sobre todo con los ratones, que se te nota que te apasionan los ratones, y empiezas, bueno, pero es que tal, tacto, no sé qué, a mí es que me, no me apasiona mucho tal, este tacto, no sé qué, ta, ta, ta. pero ya es como, ya le estás dando un toque personal, ya no es... Eh, porque eh, al final, cuando tú ves un video de YouTube, no quieres encontrar algo tan técnico y que sea aburrido, sino que sea entretenido de ver. Y tú al darle ese toque personal, aunque tú digas que bueno no, no, tú digas que no, no haces como yo en plan pachacho en los vídeos, pero bueno. Tampoco hace falta para hacer un vídeo entretenido realmente, que el es, plan está haciendo bromas y tal. Yo, es porque sigo ese, ese estilo, pero. Tú sí sabes hacer sí, vídeos sí. entretenido. Bueno, gracias. No, la idea es esa. Yo, cuando, cuando. No hago mucho análisis de producto, por ejemplo. Intento no hacerlo, porque está bien, pero tampoco me cansa un poco, ¿no? Pero cuando lo hago, por ejemplo, cuando hice el vídeo del monitor este ultra wide, no sé si lo viste, de Samsung. Sí. Pues yo lo estuve probando mucho. Y lo que te <laughs> cuento es lo sí, que. Lo que se, te, te ríes del Pachacho, ¿no? No, no, no. Me río de lo del UltraWide que, que. Sí. Era, tenía muchas que lo, ganas de probarlo, de tenerlo. Sí, lo, lo, lo que te cuento es lo que, lo que. Si tú vinieras ahora aquí a la oficina, entraras y entraras en mi despacho y me dijeras, hostia, qué guay, tío, estás probando el UltraWide. ¿Qué te diría yo? Pues mira, tío, lo que te digo en el vídeo es lo que yo te diría. Y sí. así es como planteo los vídeos. Y a mí me mola mucho no solo el rollo de, de eso de mi opinión, de madurada, incluso, no solo eso, sino entender por qué, ¿sabes? En plan, vale, yo soy un gilipollas y no me gusta porque soy así, pero mm. ¿por qué lo han hecho así? ¿En quién pensaron? ¿De qué manera lo plantearon? Y luego, ¿por qué tiene estos materiales? ¿Por qué usaron esta tecnología? ¿En qué contexto viene? Entonces, esos matices son un poco más profundos y trascienden el producto a nivel de diseño industrial, a sí. nivel de materiales, a nivel de tecnologías, a nivel de pricing, a nivel de estrategia de segmento de mercado. Todo eso me interesa mucho e intento, cuando analizo un producto, hablar de eso. No del producto, porque el producto mm. te vas a la web y lo ves. Claro, y de las pones, especificaciones ya está. Para que me digas tú las especificaciones, claro. como bueno, pues me voy a las especificaciones oficiales y a tomar por culo. A ver, por eso me mola tanto hacer los vídeos. Entonces yo hablo de lo que a mí me apetece. Me apetece mm. hablar de eso, hablo de eso. Y todos los vídeos voy un poco así, ¿sabes? Sí. No sé, no sé qué venía esto ahora, pero bueno. Eh, bueno, yo, yo te iba a decir por lo de la obsesión por los números, que tú básicamente dices sí. que no, no, no te afecta, ¿no? En principio. O sea, que no te, no te ciñes tanto a los números, por ejemplo, para hacer un contenido, sino a lo que te apetece, ¿no? Yo sé que lo que a mí me da visitas es esto que te acabo de decir. O sea, yo he descubierto que mi mecánica de conseguir visitas en YouTube es lo que yo... lo que a mí me gusta. O sea, hay una relación, una correlación muy fuerte entre lo que a mí me gusta y me interesa y los vídeos guays, sí. o sea, es como que yo soy mi público objetivo 100% y eso mm. me hace hacer buenos vídeos para mí y los que son buenos para mí parece ser que hay más gente que le gustan. Ese es mi criterio, ¿sabes? No hay mucho mm. más. Entonces, eh, yo antes sí que me... A ver, todos los youtubers cuando empiezan, eh, enseguida las visitas son la mierda en la boca. Todos tienen mm. una época de crecimiento. Y las visitas son, son una miel muy buena y tienes un montón de gente diciéndote que eres el mejor, que lo haces muy bien, que eres muy guapo, que, que eres el puto amo, que, que me encantan tus vídeos, me has cambiado la vida, no sé qué, ¿sabes? Todos tenemos esto y esto te, te da mucha dopamina, te, te da un subidón que dices, hostia, tío, pues qué guay, qué guay, lo estoy haciendo, cómo me va, qué guapo, estoy subiendo de visitas cada vez más. Escritores, mira, 100.000, pa, 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 bueno, 10.000, 20.000, 30.000, guau, 100.000, estoy flipando, estoy en el paraíso, ¿sabes? Y llega algún momento que un vídeo te va peor que otro y dices, hostia, no, ya no me quieren, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué no lo ven? hijos de puta, ¿por qué no veis mi vídeo, sabes? ¿Qué, sí. ¿Por qué no comentáis tanto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, qué os he hecho yo? sabes ¿Por qué no os gusta? Y, y tienes esa, esa rayada de intentar analizarlo. Y he, sí. escuchado, he escuchado todo tipo de barbaridades, hablando con otros youtubers. Ha habido una persona una vez que me dijo, es que si el vídeo es un poco oscuro, me ve menos yo, pero Joder. ¿qué cojones tiene que ver que el video sea oscuro con que te vean menos, tío? Sí, sí. Estoy flipando que me digas eso. Pero bueno, él, él me decía eso, que según él, que también tiene un sentido, ojo. Tiene un sentido. ¿El oscuro? ¿Con sí, él? Tiene un sentido el oscuro. Tiene un sentido muy grande. Y es que cuando tú tienes cámaras que son borderline, ¿sabes? Que están entre el bien y el mal, que tienes una sí. cámara que está entre, entre ser una mierda y estar bien, eh, hay un índice dentro del algoritmo de YouTube que existe y es bien sabido, que es, el, es el, la calidad del vídeo. En plan, ¿es un vídeo de calidad o es una bazofia audiovisualmente hablando? Entonces, cuando tú grabas con una cámara malilla y aparte subes un vídeo a YouTube y el vídeo es muy oscuro, la compresión de YouTube y la compresión de la cámara destruyen la calidad del vídeo. Entonces, el vídeo se ve bastante mal y eso hace que baje rating en la calidad de vídeo según el algoritmo. Entonces, tiene incluso un poquito de calidad, de sentido. este o sea, pues no, no, no lo sabía. No lo sí, tiene, tiene su sentido, tiene su sentido. Pero esta persona me decía que las visitas dependen de lo claro que es el vídeo, según él, ¿sabes? Hay gente que se obsesiona con las miniaturas, con los títulos. La miniatura de título es muy importante. Sí. Hay gente que se obsesiona con el. Eh, no, es que he explicado esto muy largo, ¿no? Es que he hablado de un tema que mi audiencia no sé qué. No, es que hoy hay fútbol y no lo ve nadie el vídeo, pero hay fútbol en una parte del mundo. Bueno, no, sí es verdad que todo el mundo hispanohablante ve el fútbol. Sí. Pero no, es que ahora es verano, ya, pero en otra parte es invierno. O sea, tiene sentido, pero relativo, los que están en clase ya, pero en otro hemisferio están, hay okay. cosas que sí, hay cosas que no, pero cada uno se busca sus, sus, eh, sus cre su sistema de creencias hmm. alrededor de cómo funcionan las visitas y la gente se obsesiona. Yo conozco mucha gente obsesionada y la mayoría de gente no lo quiere reconocer, pero yo, yo que he estado cerca de muchos youtubers ...pues sí que he visto gente muy obsesionada... ...incluso hacer cosas que normalmente no harían... ...pero que la desesperación les ha llevado a hacer cosas... ...incluso un poco feas... ...hacia otras personas o hacia... ...en plan, yo qué sé... ...una oportunidad que sale de hacer un vídeo de una cosa... Uh -huh. ...y... ...tu amigo... ...de YouTube... La, ...la... va a sacar... ...y tú le saboteas para sacarla tú antes... ...para llevarte esas visitas... Vale, ...o sí, copiarle sí. la idea que te contó... Porque antepones las visitas a la amistad. Pues me, suena, me, me, suena, me suena haber visto alguna polémica relacionada entre algunos youtubers de ese tema. Sí, sí. De yo iba pues a sacar eso... esto, se lo conté y luego lo hizo él, no sé sea, qué. Sí, sí. Sí, eso pasa, pasa mucho. Mucho, eh. Y, mm. y sobre todo copias, gente que hay gente que ya no tiene no tiene filtro. Es como a ver qué hacen otros que funciona y lo copio pero tal cual, pero tal cual. Ya es como estoy desesperado por visitas lo que venga lo copio sabes mira a este tío le ha ido bien este vídeo, voy a hacerlo igual y bueno eso, eso es, es el, el, el se ve se ve que estas personas o sea, cuando una persona lo, necesita visitas empieza a hacer cosas extremas ya. Clickbaits extremos vídeos extremos copiadas extremas eso sí. se nota se percibe sabes yo la verdad polémica sí, sí. no sí que sé sí, que tú Incluso la gran polémica de, de... Creo que fue Logan Paul, o, ¿o quién fue? Logan Paul, ¿no? El del, el del bosque de, de Japón. Sí, fue Logan Paul, sí. Vale, pues eso que hizo Logan Paul también es... La explicación que se le da es un poco esa. Es un tío que era muy, muy grande. Le empezaban a bajar las visitas y ahí iba en plan extremo, lo que sea, lo que sea por visitas, ¿sabes? Todo vale. Es que Tengo el, que mantener mis números aquí. Yo lo de, Lugan, lo de Logan Paul precisamente yo lo asocio a eso porque no me creo que él, que él tiene un equipo... De hecho, lo sale alguna vez que tiene un equipo que va detrás de él y tal, para grabar y tal. Que nadie, ese vídeo pasara por varias personas y nadie le dijera, no hagas esto. O sea, no me lo creo. Lo, el, o sea, que obviamente eso iba destinado en plan: mira, si, ya, si saco lo que saco en un, en un vídeo, esto lo peta. En YouTube, no sé qué y tal, wow. y me van a afunar un poco. A lo mejor no se esperaba la funa que tuvo, pero pensaría, me van a afunar un poco, me compensa por lo que voy a tener de visita y tal. O sea, que sí. Sí, sí, me lo creo perfectamente. Y bueno, el tema este de la bajada es, es jodido, eh, tío. Es muy jodido. Yo, yo eh, el, lo que te voy a decir, que yo admito que me obsesionó. También es que yo tengo un problema que lo llevo por la profesión. Porque es que en marketing, lo que, que haces todo el rato es eso: leer datos, leer números, leer estadísticas, interpretar las estadísticas. Entonces, claro, yo eso lo arrastro y yo siempre estoy mirando estadísticas, viendo cómo ha funcionado un vídeo, cómo no ha funcionado. Eh, yo, yo muchas veces. Hay, hay veces que digo, me apetece sacar, por ejemplo, el de Lucas Pope, por ejemplo, me apetecía y digo, este lo voy a sacar, aunque sé que no va a funcionar tan bien como otros vídeos, lo voy a sacar porque me apetece hablar de un desarrollado indie que me encanta y que creo que no es tan conocido y tal y tal. O bueno, es conocido, pero que no a nivel de otro. Pero sí que es verdad que hay, hay momentos que digo, bueno, me susiono por el crecimiento porque yo me hago mis... Eh, cada X ah, tiempo pongo pues, mis previsiones de crecimiento. Entonces, claro, quizá debería dejar de hacerla. Debería dejar de hacer esas cosas ya. Porque también ahora que tengo otras vías abiertas. Como es Twitch, por ejemplo. Pues debería quizá dejar de centrarme tanto en eso. Porque eh, no es sano. O sea, yo, yo sé yo que sé interpretar los números. Mm, sé que no es sano. Una persona que ya directamente no sabe interpretar los números no sabe inter interpretar la, la información que le da a YouTube es muchísimo más peligroso o sea a nivel de que eso te que te obsesiona y, y puede puedes lo bueno lo que tú dices ya de que llega a un punto que de desesperación de no quiero perder el no quiero perder no quiero dejar de ser el foco porque Internet también pasa eso que desaparece X y ya no existe es la putada de, de Internet claro, yo lo que creo es que hay hay tres puntos vale ahí nos ponemos un poquito serios vale te cuento mi filosofía y mi perspectiva. Yo creo que sobre este tema, el, el punto número uno es que caer en la obsesión, que le pasa a todo el mundo que yo he conocido, le ha pasado, caer en la obsesión de medir tu, propia, tu propio éxito personal en base a las visitas. Esto le ha pasado a todos los que yo conozco, les ha acabado pasando, mm. incluso a mí me ha pasado, de decir, yo eh, estoy en una época que estoy en plan, eh, try hard a muerte, mm. try hardeando a muerte YouTube. He visto que me va bien, he dejado mi trabajo y me voy a poner a ver a dónde llego, a muerte, <coughs> a muerte, ¿sabes? Y voy a trabajar como si, como, como, vamos, me voy a encerrar en un sótano y no voy a salir de ahí. Y esto lo he hecho. Y bueno, tuvo sus, sus secuelas y sus consecuencias, pero esto lo he hecho. Y me he puesto ahí, en plan, yo recuerdo una cena de fin de año que me dijeron, oye, eh, Vas a hacer algo, tío, para fin de año. Unos amigos, y les dije, eh, veniros a mi casa. Estaba editando un vídeo. Eh, sí, veniros a mi casa. Y invité como a cinco o seis personas. Y recuerdo que era 31 de diciembre, eran las 4 de la tarde. Yo estaba editando a Muerte, estaba ahí pa, 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 editando. Y me dijeron, oye, traemos algo. Y yo pensando, hostia, que no, no tengo nada. No he comprado nada, no he ido a hacer la compra. <laughs> eh, pues trae todo. Y les dice, estaba con mi pareja Sara, le dije, diles algo, una lista de cosas para traer. Y ella le pasó, en plan, todas las cosas para traer. Mis colegas estaban flipando. Dice, o sea, nos invitas a tu casa y nos mandas un WhatsApp como pocas horas antes y no tienes nada, ¿sabes? No tiene o sea, nada. tenemos que ir nosotros a hacer la compra por ti. Y me acuerdo que se rayaron. Y yo digo, ¿por qué se rayan estos? Qué pesado, ¿no? Estoy aquí editando, tío. Estoy editando un vídeo, no me rayéis. Y luego seguí editando, sudé del móvil y, y, y rollo a las 7 de la tarde, me fui al corte inglés, que era lo único que había así medio abierto, y compré ahí de todo, ¿sabes? En plan, pero en, en, cogí. Llamé un taxi, bajé, cogí el taxi, fui al corte inglés, compré de todo, volví en taxi, lo subí. la no me rayéis. Y seguí editando mi vídeo y salí de la habitación a las 11 y pico, que ya lo tenía exportado y publicado. Y Joder. mis colegas diciendo, este, este sí. pavo, tío, este pavo que le pasa en la cabeza. Y así, o sea, así era mi vida, así era mi vida. Recuerdo que Sara, mi pareja también, una semana que se fue a, a Taiwán, porque ella trabajaba en MSI de Marketing Manager y tenía que ir a, a Taiwán por temas de reuniones, esa semana no salí de casa, no me moví de la silla comía en la silla, bueno, para dormir, pero no me moví de esa silla, estuve grabando y editando, grabando y editando, grabando y editando. Y así a saco, a saco. Ni me duché, recuerdo, toda la semana. Dios. Sí, y a bueno, ver, vine... es, muy, es muy común, ¿eh? es sorprendentemente común ese rollo de obsesionarte y, y, y tryhard -ha de arco editando vídeos. Es increíble. Sí, 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 sí. Y bueno, total, que, que, que yo me gustaba mucho porque luego sacaba los vídeos y la gente lo flipaba y decía, ¡guau! Wow, ha valido la pena, ¿sabes? Ha valido la pena valió la pena porque la gente está flipando con este vídeo, dice que no hay nada igual. Y claro, luego, luego, ¿qué pasa? Que tú estás tan metido, tan tenso, tan tan... traejardeando que aparece otro y te copia. Te copia y te hace un vídeo muy parecido. Y te rayas un huevo y dices, qué hijo de puta, no sé qué, lo voy a matar. Y luego te... hay un vídeo que te va mal y dices, joder, tío, estoy aquí sin dormir y me he un huevo este vídeo y me ha ido mal. Y te lo tomas muy a, muy, a, muy a personal. O te pasa con un sponsor que te jode por algo. Y te dan ganas de ir a su casa y matarlo, ¿sabes? plan, cabrón, estoy aquí trae jardeando como un cabrón cada día, ¿no? No salgo de esta casa haciendo vídeos y sí. tú me vienes a joder. Y como que te tomas todo más a pecho, todo, te lo tomas todo peor. Y sufres mucho por los fracasos. ¿Y por qué? Porque, analizándolo ya de un punto de vista psicológico, ¿por qué caemos en esto? Bueno, pues primero porque era el trabajo de mis sueños y era vivir un sueño y era increíble. Entonces, para mí... Pues vamos a darle, vamos a darle para pa adelante, como sea, no estoy pasando de puta madre. Pero claro, llega un punto incluso que quieres grindear números, quieres ahí eh, farmear números, como sea, ¿no? Estás ahí eh, sacando vídeos para sacar números y números y números y seguir creciendo y que el crecimiento no baje y que no pare y que no pare. Y yo creo que gente como, como Chocas o Ibai están en esa fase ahora, en parte, sí. ¿sabes? Y por eso están en, en esa situación. Y muchas cosas nosotros no las vemos porque no las, no las hablan y no las cuentan. Nosotros vemos todo lo bonito, pero hay una parte dura detrás muy dura y muy eh, poco sana que está detrás de este tipo de personalidades que no las vemos pero mm. que no son sanas son rozan la enfermedad mental la, sí. la adicción la de mejor son incluso adicción en plan en plan eh, al número comparo eh, mucho quizás no claro yo lo comparo mucho con la ludopatía porque es como que estás todo el rato de hecho se habla mucho de un truco de YouTube que esto, esto es de la era moderna de YouTube. Cuando yo empecé no existía, pero esto eh, eh, he escuchado varias charlas sobre este tema: de que YouTube lo que hace es te va recompensando. Cada X vídeos hay un vídeo que te lo promociona más de lo normal para que sigas enganchado y no te desmotives. O sea, YouTube mm -hmm. ya tiene un patrón especial. Me hecho, cuadra, eh. Me cuadra por, sí, por, por patronista propia para que tu frustración no sea demasiado alta y tengas, vayas teniendo recompensas a nivel de dopamina, ¿sabes? De que, mira, que sigues ahí, tío, que te he ido bien este vídeo, no te rayes, sigue haciendo vídeos. Porque nosotros para YouTube somos, somos eh, pues una especie de, como Matrix, ¿sabes? Que están enchufados los tíos ahí, pues somos eso para YouTube, somos sus, sus vacas lecheras, que les estamos sacando leche, que somos vídeos. O sea, YouTube, ellos ponen los anunciantes, nosotros ponemos los vídeos. Pues sí. lo que hacen es montar el sistema para que no... So o sea, YouTube tiene que hacer un sistema para que los, los anunciantes se anuncien todo lo máximo posible y gasten el máximo dinero posible. Un sistema para que los viewers se queden todo el tiempo posible. Y esto no se habla, pero YouTube tiene que montar un sistema para que los YouTubers produzcan lo máximo posible y la con la máxima calidad también. Algo hacen, algo tienen que hacer para mantenerlos motivados, para, ¿sabes? Tiene sentido. Tiene sentido. Entonces, yo, yo sí que acabé bastante quemado. Y tuve una época que, que estaba en modo zombie, me convertí en un zombie, ¿sabes? Pero luego, eh, bueno, empecé a montar la oficina, esto, lo otro, eh, empecé a trabajar con más gente y tal. Y hubo un momento que, que bueno, que entendí que, que me, 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 me cansé a mí mismo, me autogoté, ¿sabes? Dije, bueno, ya está, tío, no reyes más. ¿Te quemaste? Y... No, no. O, o, ¿O te quemaste es la palabra? ¿O, o fue más... tengo que parar? Sí, yo creo que me quemé, yo, sí, yo creo que me quemé. Yo mm. creo que me quemé y sobre todo yo lo tenía con, con una proyección, claro, porque es una carrera que no tiene fin, que no termina nunca, ¿sabes? Mm. Es, es una carrera infinita. O sea, no es que estoy trabajando para conseguir un objetivo, sino que ese objetivo es infinito, no llega jamás. Ya. Yeah. Nunca llega, jamás. Entonces, eh, sí, yo me quemé, me quemé y yo, a ver, yo, yo he, he hablado ya en mi canal muchas veces de que yo pasé depresiones y me he medicado, he ido al psicólogo y de vez en cuando voy y en esa época que acabé de hecho polvo sí que estuve yendo varias veces en plan varias semanas seguidas pero de forma muy consciente ¿eh? o sea todo fue como yo ya ya conozco qué va el rollo fui de forma muy consciente fui exponi exponiendo mira me pasa esto tío cómo arreglo esta mierda que me está pasando y empecé a razonar todo esto que te estoy diciendo ahora sabes uh -huh. de tal y otra y, y al final la conclusión que saqué porque ya todo esto tiene un wrap up sabes eh, al final la conclusión que saqué y la forma que tengo yo de enfrentarlo es, es una muy, muy simple. Y es que nosotros realmente no podemos controlar las visitas. ¿Vale? O sea, tú no puedes controlar cuántas visitas tienes en YouTube, no puedes controlar cuántos viewers tienes en Twitch. Pero sí hay otras cosas que puedes controlar. Tú puedes controlar cuántos vídeos sacas, puedes controlar la calidad de esos vídeos, puedes controlar la temática, puedes hacerte un calendario de temas que quieres hablar. Y luego puedes ver más o menos cómo afecta eso a, tu, a tus visitas. Nunca lo vas a saber al 100%. Sí. Pero puedes corre correlarlo, ¿no? Un poco decir, mira, he tirado por aquí y he visto que esto me ha recompensado de tal manera. También puedes hacer experimentos y probar temáticas nuevas, puedes probar cosas nuevas. Sí. Pero lo que me he dado cuenta es que cuando te pones objetivos, claro, lo que tú dices, ¿no? Yo tengo unos objetivos de crecimiento. Yo, como mi filosofía que he adoptado yo es. Yo no tengo unos objetivos de crecimiento. En plan, me da igual los suscriptores que tenga, me dan igual las visitas dentro de mis objetivos. Mis objetivos más bien son agilizar el proceso de grabación, mejorar la calidad audiovisual, eh, mejorar los guiones, hacer que saque guiones más rápidos. Eh, o sea, cosas de los que sponsors. están en tu mano, básicamente. Intentar quitarte Exacto. las cosas que no están en tu mano, porque no depende de ti tener un crecimiento más o menos. Ahí está y... el tema. Hmm. Yo lo, que, yo lo que hago es eso, digo, voy a plantearme objetivos que yo pueda alcanzar y pueda medir. Pero los objetivos que son random, porque al final, esto la gente no, no lo entiende, pero realmente las visitas son un poco random, tío. No es una cosa que puedas controlar 100%. Claro, es un algoritmo y ese algoritmo, pues a lo mejor, es que incluso tú te puedes currar el mejor vídeo del mundo y lo subes en un momento dado que se está haciendo viral X, otra cosa, y que... Pues tu vídeo pasa desapercibido, que no depende de ti lo que tú dices. Sí, sí. Claro, y el tema es que, de todos modos, por otro lado, obviamente tampoco lo puedes descuidar. Tampoco puedes decir, bueno, voy a hacer cualquier cosa y la visita que les den. Pero sí que las tienes que mirar cada menos tiempo. O sea, cada más tiempo. En plan, en lugar de mmm, saco un vídeo, va mal, voy a mirar por qué ha salido mal. Es como, bueno, va mal este, va mal el otro, vale, pues cada mes me siento a ver qué pasa. Hmm. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué tendencia hay? ¿Qué podría cambiar? y la nueva planificación pues ajustas temáticas ajustas… yo lo hago así hmm. por mi por mi parte pero sí que es verdad que es muy jodido YouTube es lo que hay es jodido sí. y Twitch más aún yo creo porque Twitch te tienes que ganar lo, las suscripciones de la gente sabes sí bueno, Ivai dijo en su momento que se hizo viral pero bueno es que Ivai verdad que el pobre dice algo y se hace viral y, se, y sale las noticias no pero lo de que llevaba años sin tomarse ni vacaciones. O sea, llevaba años sin tener una semana de vacaciones. Entonces, claro. Y o sea, lo, claro, y bueno, yo llevo también ya pues, un bombazo. Al final es como mmm, es que no es sano, es que es verdad que no es sano. Que hay que desconectar, y, 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 pero por otro lado tienes ese miedo de decir, ok, si desconecto, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Sí, desconecto ya. una semana. Voy, van a dejar de verme, se van a olvidar de mí. Al final es eso: se van a olvidar de que estoy ahí y, y entras en ese bucle, en ese puto bucle. Y Pero esto es una así. cosa que, 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 no te, que no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, este año pasado hice, hice unas vacaciones. Me fui a Maldivas, dije, me lo merezco, me merezco unas vacaciones de la hostia. Da igual cuánto me cueste. Me fui a Maldivas y lo, y lo gocé máximo. No desconecté todo lo que tendría que haber desconectado. No desconecté y me arrepiento. Y este año voy a desconectar más. Pero sí que, y además, tomarte un día a la semana. Esto parece una, una chorrada. Tú dices, ¿cómo que tomarte un día a la semana, cabrón? ¿Trabajas el domingo? Pues sí, hoy he estado todo el día en la oficina trabajando. Eh, sí, hay un día a la semana que te lo tienes que tomar libre. Eso te da la vida. Porque además, cuando descan el descanso. O sea, una cosa que no entendemos es que el descanso es parte del trabajo. No sí. lo entendemos. Porque pensamos que pensamos a corto plazo, pero no es así. Sí. No, hay que, pensar hay que pensar que cuando vas al gimnasio, o sea, es como si tienes que mover una, una, una piedra, tío. Tienes que mover una piedra y la tienes que arrastrar de aquí a, a mi casa. Pues yo empiezo a moverla, empujo, empujo y claro, cuanto más rápido la mueva, cuanto más horas esté moviéndola, pues más rápido llegará. Pero lo, lo más óptimo es moverla a tres horitas, echarme una siesta, moverla tres horas más y ahí aguantaré más y la moveré mucho más en realidad si hago esos descansos. Pero con, la, con el mundo físico de los músculos sí que lo relacionamos pero en el mundo mental y del trabajo no nos damos cuenta de eso, de la sí. importancia del descanso, ¿sabes? Por algún sí. motivo somos medio tontos. Bueno firmo, yo por lo menos sí, igual. firmo palabra por palabra en realidad. Yo me he dado cuenta incluso porque ahora estoy en ese proceso de vencer haciendo un poco maratón de streamear todos los días y, y aparte llevo el canal principal, estoy bueno lo que te conté con la nueva editora y quiero meter otro editor, en fin un cacao y yo ya me estoy notando y llevo no llevo, llevo justo un mes en Twitch. Y ya me estoy notando quemado. O sea, ya estoy notando que me estoy quemando, simplemente. De, de, en un mes. O sea, yo no, yo no entiendo cómo Ibai o cómo el Choca o toda esta gente que conocemos que se, me, se marca maratones, cómo pueden mantener ese nivel y no quemarse. No lo entiendo. O sea, es algo que se, se me escapa. Porque yo ya digo, llevo un mes, quizás que no estoy acostumbrado, pero yo ya estoy un poco lo he notado he notado que hay días que digo hoy no estoy no estoy animado no estoy no, no, no soy yo o, o incluso el cansancio o sea yo hoy eh, hoy por ejemplo me he levantado y me he notado digo tío hoy estoy agotado y he hoy he dormido como un hijo de la grandísima puta he dormido como un cabrón pero es que me, me he notado en plan tío estoy agotado agotado no físicamente pero sí mentalmente estoy agotado y he tenido que coger dice hoy voy a estar chill hasta la, hasta el podcast, tal y estoy así relajadito porque es que me he notado el cansancio y llevo eso programar. llevo un puto mes que es lo peor que dice pero mucha gente dice no es que eh, eh, vosotros estáis sentados en un sitio y simplemente habláis y tal pero es que yo, yo en su momento cuando programaba yo salía agotado de programar o sea estar ocho horas programando sales no, es que no sabéis lo que es mentalmente salir por ejemplo de programar ocho horas que es pim 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 y terminar y, y es que estás yo, cuando salía de programar, no podía hacer nada que requiriera un poquito de inteligencia por mi parte, porque es que me, me, me explotaba la cabeza. Y con esto lo estoy notando sí, igual. Lo estoy notando Sí, sí, bien. total. Bueno, lo que puedes. <laughs> lo que puedes hacer es eh, quitarte tareas. En plan. De, ya, delegar un poco. Un poco cutre, ¿eh? pero, pero que te cocinen, que te laven la ropa y ya. Te yo ya. Yo hacer, ya. Los streamers hacen eso, eh, tío. Yo, Ellos yo solo se limpian el culo y se duchan y resto lo tienen de yo, legado, ya, yo ya no cocino a mí me gusta mucho cocinar y yo ya no cocino he encargado lo he encargado vaya a mí me cocinan ya todos los días o sea me pago una empresa para que me haga de comer es triste hecho, pero me niego a pagar pero, no, da un poco de vergüenza decirlo pero es que tío. Sí, que, es que, que no tengo tiempo y, 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 y en plan paso de estar pidiendo comida a domicilio todos los días porque paso no quiero que, entonces digo que me cocinen bien lo pago porque ahora me lo puedo permitir, pues ya está. Y ya toma por culo. Y algo bien que Bien hecho, me quito. tío, bien hecho. Bien hecho, bien qué? hecho. Pero, pero lo hacen todos, eh. O sea De hecho me he hecho gracia el otro día a Auronplay. Bueno, yo que sé, igual se si cocina, pero me, me hizo gracia a Auronplay y decía, no, la cocina cuando estoy cocinando. Pero no te cocinas ni de broma, cabrón. Todas las horas que estás en directo, todo el curro que tienes, es que todos los que. Los que tienen un trabajo de este estilo, realmente hay una cosa que la gente no ve. Además, yo no sé si tú tienes una agencia o algo, pero normalmente todo Nada. lo que son sponsors y todo lo que son acciones, hay que pensarlo y hay que sentarse y hablarlo. Y parecen cinco minutos, pero yo, por ejemplo, recuerdo que. <laughs> Dicen, se abro un hace dos horas de directo y se va a dormir. Es verdad <laughs> también, el cabrón. Eh... <laughs> Yo recuerdo cuando, cuando estaba en la época de los 100.000, 200.000 suscriptores, que estaba solo, 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 solo como un perro. O sea, yo, yo tardé mucho en tener editores y gente que me ayudase. Eh, recuerdo que decía: No puede ser, yo no me puedo creer que me lleve toda la mañana los acuerdos, tío. No me puede ser que me lleve toda la sí. mañana. Si tengo cuatro acuerdos de mierda, me llevan toda la mañana, tío. Sí, es así. Pedir, pedir dos chasis de PC que me manden, que me presten, que me presten, ni siquiera es un acuerdo, ¿sabes? Y todo este marrón me lleva una mañana entera. ¿Cómo puede ser? Todas las mañanas, acuerdos. Sí, sí, y... es que es así. Yo pierdo la mañana también y ya digo, a mí me, que a lo mejor me llegan dos propuestas, bueno, dos a las días no, pero a lo mejor, yo qué sé, siete propuestas a la semana, ¿no? Me suelen llegar. Pero claro, es que está el típico que no, solo quiero una reunión. Eh, vamos a hacer una reunión, te explico tal. Que claro, si, por ejemplo, cuando me vino envidia, pues digo, venga, me contigo, porque es envidia, y digo, venga, acepto reunirme contigo. Pero si me viene un random, yo lo siento, pero pues yo no puedo estar perdiendo el tiempo con una reunión para que me diga lo que me quieres explicar. Me lo explica por correo, te mando a tomar por culo, porque es que no tengo tiempo. No, te, no puedo estar perdiendo el tiempo yo en, en reuniones y tal. Y no tengo, no tengo una agencia porque no, no me, han, me han recomendado no tenerla, porque dice que lo que sacas. Tú tienes una Bueno, a ti, bueno, tú tienes un equipo que te lo gestiona, entiendo. No tienes una agencia, ¿no? Bueno, tu amigo tenía una agencia, ¿no? Alex, tenía una agencia suya, propia. Yo creo, creo. que no, ¿eh? Bueno, no tenía lo sé. la agencia de. ¿cómo se llama? Eh, bueno, con Chincheto y tal, pero creo que ya no están. Creo que ya no. Ah, pues puede ser, no lo sé. Lo, lo, lo eh, Letcraft. Ledcraft, creo, no sé, no tengo ni idea. ¿eh? Igual estoy metiendo la pata. Sí, Led Ledcraft. Así tiene. Creo vale, que, pues. que es, es su agencia, creo. Creo que es de él o no sé, no tengo ni idea. O, o copropietario o no sé. Mm. Sí, yo, yo hice lo, alguna lo no... acción. Yo vale. yo conozco las agencias porque bueno me, se me han acercado porque al final se te van acercando. Pero yo también te recomiendo no tenerlas. Pero sí que es verdad que hay ciertas acciones que solo puedes acceder a través de agencias. Por ejemplo, uh -huh. hacer cosas de, con PlayStation o con, yo que sé, con ciertas marcas así muy top que trabajan a través de las agencias. Pero, por lo general, mis experiencias con agencias son todas malas. Todas, todas mal. No tengo una sola experiencia buena. Es que lo que me han ni dicho. una. Que suelen ser malas experiencias y que no suele merecer la pena. Entonces he dicho, pues bueno, pues ya está. Me perderé, me, sí, quizá sí. me pierda lo que tú dices, ciertos acuerdos. Pero la diferencia de lo que vas a ganar gestionándotelo tú compensa. Y al final pues bueno si acaso buscaré a alguien para que me lo ayude para que me lo gestione otra una persona quizás un agente claro. más que una agencia sí pero, o alguien que sea muy de confianza claro cercano sí. que sepa pero lo bueno es que tú controlas eso tío Pues vienes de tú qué hacías tío de marketing cuéntame yo ¿Qué se pues, puede preguntar yo todo básicamente yo he tocado todos los palos en marketing pero qué, qué marketing digital para luego es que marketing tiene tantas ramas pero sí, de marketing sí, digital pero... le toca un poco de todo. Lo que no toca, lo que yo, lo que yo no he sido es ni como un manager que se mete en marketing, pero en realidad eso ni es marketing. Pero ya, como, ya, ya, ya. como un multi manager y esas cosas no. Pero de si plantea eh, estudios de mercado o eh, plantea campañas no, publicitarias. Me, 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 he leído, me he leído un, me he un comentario un tío que dice el truco es odiar tu trabajo para no mezclar. <laughs> la claro, odias y entonces no lo mezclas con tu vida claro, claro. pero se puede preguntar la, la empresa se puede preguntar es que están varias eh, yo, yo no he estado en, en una agencia de marketing no he estado yo he estado en empresas que me han contratado como jefe de marketing de esa empresa y gestionar las campañas yo pero empresa esa gestión porque a lo mejor estabas pensando que estoy en una agencia de marketing que llevaba a no que, no, no sabía que estabas en una empresa pero pensaba igual que estuviste 10 años en una sola sabes no yo estaba en pues en Minorista muy importante, muy grande, que no voy a decir nombre porque he hecho un vídeo hablando de mi ex jefe, entonces prefiero no de, <laughs> no no atar más cabo porque el de the Office, el de the Office, entonces prefiero no atar cabo, pero sí tenía vale, el minorista vale, vale. grande y que ahora necesitaban pues para pa hacer las campañas porque eran multinacionales y tal y necesitaban a alguien pues lo llevaba yo básicamente. Vale, 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 entiendo. ¿Y trabajaste vale. con influencers? Eh, yo he tenido que contactar con algunos influencers, sí. Que ah, desde, desde guay, ese eh. punto de vista, cuando trabajas en marketing, eh, odias son a los hijos, son son, son, hijos de somos, puta. Somos, somos mierda, somos sí. mierda. Cuando estás en el otro lado, era, en plan, qué putos creídos todos, qué asco de gente, no sé qué, tal, tal. Y ahora estoy en el otro lado y es como, que asco, <laughs> asco de gente. Que... Las marcas, sí, las empresas, sí, sí. todos se odian. Sí. sí, sí. No, pero por ejemplo, esto me pasa con, con Sara, mi pareja, que ella ahora trabaja conmigo y, y es la que lleva todos los acuerdos, en parte, y todo lo que es. Todo lo, todo lo que entra en esta empresa de contacto con el exterior lo lleva ella, ¿sabes? Y, y ella, porque me conoce muy bien, conoce muy bien la empresa, lleva muchos años conmigo haciendo esto. Bueno, tres años. Eh, tampoco son muchos, pero sí. Uh -huh. y, y bueno, ella viene también de, de una empresa que es MSI. Y en MSI ella trabajaba con un montón de youtubers, con todos. De hecho, conmigo. Así, así nos conocimos. Uh -huh. Y ella me decía que son todos muy chungos, ¿sabes? Pues son... Son muy chungos, tío. O sea, te dicen una cosa, hacen otra, hacen lo que sale cojones, no te, no te sacan el vídeo, te devuelven mal las cosas, ¿sabes? O sea, to, todo mal, ¿sabes? Sí. Y bueno, lo ves del otro lado y dices, estoy en mi puta casa, me llega una caja, la tengo que apilar encima del televisor, la abro, mmm, no me acuerdo dónde está esto, estoy de culo editando mientras tengo ahí el portátil no sé qué, y claro, son las dos visiones. Y estos encima me dan cuatro duros, si me dan algo, a lo mejor no me dan nada ni siquiera, y me están esperando y son una multinacional de la hostia y esperan que haga esto súper rápido, súper bien y como ellos quieren. O sea, son dos, dos perspectivas no de lo mismo. Yo estaba en los dos mundos. Y sé que es un rollo, es que en general las relaciones comerciales son, es algo que es muy pesado, es algo muy pesado hacer, entonces pues bueno. Entonces, yo algún día pues me gustaría intentar delegar un poco, pero bueno, por ahora voy tirando. Poco a poco. Sí. Y nada, yo creo que ya vamos a ir cortando porque tú tendrás hambre. Tú que sí, no te cuesta normalmente. <laughs> pues bueno, no lo sé, tío, pero yo creo que yo creo que voy a echar un, voy a intentar, tú te pasaste del el Ring ya, seguro que sí. Sí, sí, sí. A mí me duró Pero, tío, ¿cómo la, una semana y pico. ¿Pero cuánta, cuántas horas le echaste para pasártelo? Eh, yo creo que no llegué a 100. Se, se quedó en 80 o 90 y algo. Una cosa así. Yo es que al final... A, eso me pasa también. Me cuesta mucho echarle mucha hora a un juego si no voy a hacer un vídeo. Es como... Siento que estoy perdiendo el tiempo, ¿sabes? Siento que no estoy rentabilizando mi tiempo. Entonces yo sabía que bro? el Ren ring lo, iba, lo iba, iba a hacer un vídeo y es como... vale. Sí. No duele tanto. Claro, vale, sí, 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 claro. Tenías que hacer el vídeo, le echaste horas a muerte. Claro, mm. yo es que me siento muy inútil, tío. Mis amigos. El otro día vino un amigo aquí y me dice, no, voy por la tercera run. Y yo, pero tío, ¿qué, qué, ¿qué te pasa? O cuando fui a, a Jordi Wild también, que es súper friki, tío, le encantó el Elden Ring. Eh, ya había salido hace tres días y me dice, no, llevo 100 horas. Y yo, pero cabrón. Joder. Estoy ves? flipando, ¿sabes? Bueno, y yo, eh, yo le eché 10 no horas. Estaba echando 10 horas al día al el puto del Derrín. También es que me dio fuerte. ¿eh? Lo esperaba ya, con muchas ganas y tal. Y, y fue, le, fue intenso. Pero bueno, no es lo normal, también te digo. Yo no le echo tantas horas seguía a un juego. Pasa que el Elden yo Elden estoy ya en la fuerte. parte de hielo esta, la de hielo. Que me he encontrado un monstruo que es una neblina, tío. pero ¿Tú cuántas horas llevas, más o menos? ¿Lo sabes? Eh, casi 80, casi 80. Pues, a ver, yo creo que... <laughs> <t> <laughs> Todavía te te, duro, ¿eh? Me tengo que medidas de descanso, eh. Pero es que depende también de lo que te, te plantees hacer. He estado intentando hacer la misión entera de la mujer esta, de la. De la bruja, no sé cómo se llama. Mm, sí. Es que lo con los nombres. Es que en el Den ring odio los o sea, nombres. La que tiene tío. dos caras, tío, la Rani esa. la Rani. Sí, es que tiene un nombre tan es, parecido. Pero que tengo que buscar guías, tío. Yo no sé cómo hace la gente que va sin guías. No, con guía. Quien te diga que lo ha hecho sin Bueno, chuso. Porque Chuso coge le echa 500 horas. O sea, Chuso puede llevar vale, 200 horas. Vale, vale. Tardó 100 horas de salir de la primera zona. Entonces, claro, él sí. <laughs> Por él sí, pero claro. Eso yo no me lo puedo permitir. Yo no puedo echar 500 horas en juego. Aparte, no. la, primera, la primera vez que jugué me cogía al, al desgraciado este, al, al que va en bolas. Me hacía gracia. Sí. Al miserable. Me hacía gracia que fueran bolas. Y digo, mira qué guay. Y madre mía, unas hostias. Unas sí, hostias sí. me metían. <laughs> claro. Y nada. Eh, vamos a cortar ya porque este hombre tendrá que, tendrá que ir a su casa que está en la oficina y como, sí, decirle, está, además está lo, Sara aquí esperándome lo, lo tengo está, secuestrado me, se asoma de vez en cuando y me dice oye, ¿qué, qué pasa contigo? <laughs> pues nada muchas gracias Ney por pasaros eh, o sea, lo que, os, lo que he comentado antes tiene canal de YouTube tiene el curso que hemos estado hablando y canal de Twitch que es mmm, con el 7 ¿acordado? ese 7 ahí yo, yo soy barra baja él es el 7 yo creo que queda mejor, en ¿verdad?, un número que una barra baja. Me estoy arrepintiendo de haberme puesto la puerta barra sí, baja. ¿eh? Pero bueno, no te... pero bueno. Yo que sé, lo Yo qué sé, lo elegí en un momento en el que no tenía conciencia de lo que hacía, así que... Se me ha hecho muy ameno el podcast, la verdad es que se me ha hecho... O sea, yo yo creo que podría seguir hablando contigo cinco horas más. Me, me arrepiento de haber no haberlo hecho más temprano, a lo mejor, pero bueno. Para la próxima, pues ya lo sé. Sí, y... Tío, y si quieres algún día hacer un directo jugando a algo, tío. Sí, conmigo eh. Yo de lo que te comenté, incluso... Podemos echar un counter así de loles. Me da me da me, me da cosa el conte porque lo dejé en su tiempo ya. En plan, he llegado a Global, no quiero seguir jugando más. Porque le eché tío, pero llegaste a Global, no me jodas. Yo creo que nunca. Yo estuve en Águila o por arriba, pero no, nunca podio. llegué a Global, ni de broma, tío. Es que eh, es un juego que ya llega a un punto que te tienes que echar mucha hora. Yo a ese juego le he echado mejor 2.000 horas y yo era en plan, no lo toco. Pero si lo jugamos en plan de LOLE, no me importa echarme un counter. Sí, sí, bueno. no, sí yo, sí, yo soy malísimo. Hoy en día soy la, soy la mierda, ¿eh? No, y yo seguramente también, porque yo ya no me... O sea, llevo cinco años sin jugar, o sea que tampoco. Vale, vale, vale. Bueno, pues hacemos un counter un día. Hacemos vale. un counter, hacemos ahí un server o algo. Bueno, pues nada, tío, gracias por invitarme. Gracias a ti por pasarte. Gente, eh, lo tendréis en el canal secundario mañana, Spotify. No, no me preguntéis, está en Spotify, está en iBox y está en Google Podcast y esas cosas. Y siempre me dice, oye, Baiti, ¿no está en Spotify? Que sí, coño. Pero miradlo, está en la descripción del vídeo. Nadie lee, me he dado cuenta que nadie lee las descripciones de los vídeos.